Muy bien, señores y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Gamer Café Podcast. ¡La edad volvió! Antes de comenzar, necesito dar tres saludos. Dale. Primero, al compadre Robaveras que me regaló un computador, weón. Con el que estoy grabando en este momento, así que, weón, Robaveras, eres el mejor, weón. El mejor culiado. Grande Robaveras. Grande Robaveras, weón. Segundo. Ladrón culiado. Segundo, al loser que me hizo andar el computador que me regalaron. Porque mi fuente de poder murió y después compramos una nueva y explotó. Pero weón, no es como una metáfora, no. No, explotó. Así que el loser hoy día vino para mi casita, le di almuercito. Y me dejó el computador impecable, weón. Así que estamos 100% ready con el podcast. Así que, puta, loser, weón. Gracias, weón. Te amo. Grande, Camilo. Grande, Camilo. Y tercero, al Samael, que por fin me arregló mi Sega Genesis. Y ahora puedo decir con propiedad Genesis 2. Tengo pene. Ahora tengo pene, weón. En el poto. Hola, poto. Así que eso, weón, me dejó mi Genesis bonita, weón, así que ahora estoy disfrutando de la magia de Sega, weón. Y de Ayrton Senna. Bueno, bienvenido a casa de nuevo con la Dax. Sí, weón. Así que eso, weón. El día de hoy vamos a continuar con el interminable podcast especial de PlayStation. Esto va a ser más interminable que los especiales de Jerez, weón. Sí, weón. Y vamos a continuar con el año 1995, weón. Y puta, yo creo que con un poco de cueva podríamos cerrar el 95, pero con cueva. Mucha cueva. Con cueva. Ajá. Bueno, esta es nuestra cuarta parte del especial de PlayStation. Vamos avanzando, compadre, con el año 95, ya con la consola totalmente instaurada en Estados Unidos. Nosotros ya. Oye. Presenta a la gente. Se me olvidó algo. Liado. Se me olvidó eso. No he presentado a la gente. Es que he perdido el training. Ya, por favor. Hola, ¿cómo están? Ya. Bien. Nos acompaña el día de hoy el señor Ness. El señor Salado, weón. El señor Salado, ¿verdad, weón? Necio. ¿Veis, weón? Eso te pasa por seguir por aquí necio. Por malo. Lloran porque no. Es que puta que da rabia perder con equipos malos, weón. Ya, pero filo. Y más encima en el último minuto, lol. Y con gol de Felipe Flores que no hace un gol ni al arco iris, pum. Oye, ¿no? ¿Ese weón que se cae con la pelota? Sí, pum, weón. Hola, weón. Ya, pero filo, ya. Next. También nos acompaña el señor Hayama Kito. Bueno, cabros, ¿qué tal? Un gusto en un nuevo especial de PlayStation. Con una pata en Japón. Con una pata en Japón, sí, exactamente. Me queda solamente sacar la fotito en la visa norteamericana. ¡Gringos, culiao! Y nuestros invitados de este especial, el señor GR. Buenas, ¿cómo están? Bien, loco, ¿y tú? Bien, pues estaba cachando recién un video, weón, de un culiao que tenía una Xbox One, la conectó a internet y se fue baneado. Lo banearon, weón. Es como Camilo. Weón, pa'l pico. ¿Cómo tan abuenado para conectar la weá si saben que les mandaron las Xbox culiadas por error, po, weón? Es que no le quedaba otra, po, weón. Sí. Ay, culiado. Ay, que se recuerda que tiene el patch obligatorio, ahora sí. Ay, la weá, un parche culiado de como 500 megas obligatorio. O era 50, bueno, la weá es que tiene un parche obligatorio para echar a andar la consola, lol. Yeah. Sí, el loco le salió el tremendo, tu consola está baneada. Y ahí quedó el culio ahí. Hola, weá, weón. Ya, salió. Bienvenido a la nueva generación de consolas, conchetumadre. Sí, weón. Y por último, pero no menos importante, el negro favorito de toda la población, weón, el señor Afrogin. Hola, guachitos, ¿cómo están? ¡El millonario! ¡El millonario! ¿Cómo está Argentina? Comí más que la concha de su madre, weón. Lo que más me llama la atención es que está lleno de milfs. A diferencia de Chile, weón, las viejas se conservan muy bien, weón. Se cantaban con el pico parado todo el día. O sea, me estáis diciendo que debiste haber ido solo. No, si mi mujer es abiertamente, así que. No, ya. Okay. A puro swinger, compadre. Bien ahí. Menos mal que no escucha esta weá. Es lo que tú crees. Pero le vamos a mandar ahí. Eso es lo que tú crees. Ya.
Eso, ahora sí, Hayama, la introducción, por favor. Ah, bueno, estaba comentando que es la cuarta parte de PlayStation. Y antes de empezar, como lo hacíamos con nuestro invitado estrella en los especiales anteriores, Ladax, ¿no queréis comentar nada de lo que hemos hablado? Puta, a ver, déjame revisar la lista, weón. Bueno, va a ser una weá súper rápida porque de hecho. Así rápida como de hecho, los juegos que alcancé a probar, weón, fueron de hecho los que ya pasaron. Porque de este podcast he jugado solamente un juego. ¡Grande Ladax! Puta, cortito, Ridge Racer, está bastante simpático, me agradó harto, yo nunca lo jugué en arcade, weón, pero sí es simpático, weón. El Negetsu Yako, puta, es la zorra, weón. Win. Sí, weón, y una weá que creo que se les olvidó mencionar, es la weá de los ítems del juego, weón. Que hay ítems por personaje. Sí. De hecho, cuando agarré la cerveza con los cabros chicos, te salía Adult Only. Sí, Adult Only, weón. Qué buena, weón. puta, Kingsfield es un juego culiado horrible. Chúpenlo. Ya lo sabíamos que iba a decir eso, gracias. ¡Grande Latax! ¡Grande Latax! Vale, la verdad, Chinden es horrible, weón. Pero, puta, luego la llevan lo mejor que tiene, weón. ¡Chúpalo, Latax! Me imagino los comentarios de Latax como en la parte atrás de los juegos, así. Kingsfield. Vale, callan para continuar. El Cyber Sled está simpático, pero lo mejor que tiene es la música, weón. Me gustó la letra, weón. Puta, Raiden Project, weón, es Raiden. Así que chúpenlo todo el mundo, el mejor juego del universo. ¿Del Del universo, weón. Ya, además, la única manera de jugar Raiden 2 como la gente. Sí, pues, weón. Puta, el Taken, LOL Taken. Taken. El Ace Combat, el primero, va bastante choro, weón. Y la música está bastante agradable, me gustó harto, weón. Y no se siente tan cuático como los otros que vienen después, weón. Se le nota ese gustillo más arcade. Yep. El Rayman, puta, me entretuvo al principio y ya después lo dejé tirado y me aburrió, oh, weón. Igual avancé harto. Que de hecho, pero comentamos que el diseño de tapa es como extraño. Extra, es que es diseño de tapa occidental, pues, weón. Es súper diferente al diseño de tapa japo, weón. Sí, tienes razón en eso, en varias cosas. ¿Jugaste Wipeout, supongo, weón? Puta, no, lo tenías para jugar y no alcancé a jugar, weón. ¿Pero nunca he jugado ni un Wipeout? El primero no, weón, jugué uno de después, weón, pero no me acuerdo. Bueno, ahí lo hablaremos, ya. Puta, 3 de Lemmings, weón, fue como una patada en las bolas, weón. Y el Ultimate Battle 22, weón, es un juego horrible, weón. Horrible. ¡Grande Latax! Eso. Bueno, ahí está la super opinión de los que todos están esperando ahí tenis, güey. No puedo creer que haya resumido 3 horas de podcast en esos minutos, güey. Eres lo mejor. Es como, es malo, en fin. Aburre. Sí, güey. Así es 3D, me da. En fin, quédalo como tal. Vamos, sigamos con esta lista de los 470 juegos. Y eso que no comenté, los clones de Star Fox, güey. Bueno, en fin, loco, sigamos. Ya. Siguiendo con Star Fox. Ahí, hablando de Star Fox, vamos a empezar con un shooter on rails, precisamente, y uno muy noventero y muy de la época, porque eran de esos títulos que aprovechaban el formato FMV para mostrar fondos, que era Nova Storm, compadre. ¿Alguno de ustedes lo ha jugado? Por supuesto, compadre. Por ejemplo, Afro, tú empiezas. Bueno, yo recuerdo que este fue uno de los primeros casi juegos que yo tuve que era de dos discos en PlayStation 1. Pero lo había jugado antes en Sega CD, weón. ¡Wow! Lo había jugado en Sega CD y, bueno, la verdad que no tenía mucha fe al juego porque ya el de Sega CD no me había gustado mucho. Recordé que este es prácticamente una secuela de un juego que ya hablamos un par de podcasts atrás, que es Microcosmos. Exactamente. Porque está como el Sega CD se la puede, weón. No, mira, es que no te ha contado el gran detalle también, pues. Se la puede, pero la diferencia es que solamente en PlayStation podéis ver los full motion video como en full screen. La otra hueá es una pantalla completa, exactamente. Son una hueá muy chiquititas, ¿cachai? De hecho, como el HUD del juego en Sega CD es una hueá enorme. Lo que veis es una pantalla muy chiquita. Clásico de Sega CD en todo caso, pues. Igual que el Super Attack, que toda esa hueá en Sega CD, pues, bueno. Pero el juego en general, bueno, como dijo Hayama, es un juego que es on rails, que usa fondo FMV, muy similar a lo que es Microcosmos, y como decía, se desarrolla en el mismo universo.
también es de Psygnosis, y el juego en general a mí personalmente no me gusta mucho, weón. Creo que de este tipo de shooters, creo que hay exponentes mucho mejores. Ajá. Y eso, las diferencias, como dije, básicamente un juego de Sega CD que fue porteado a PlayStation con algunas diferencias, como que pueden ser los full motion video en full screen, y no recuerdo qué otras diferencias tenía más allá que eso, weón. Ya. Yeah. O sea, yo encuentro que es una gran diferencia, weón. No, sí, yo quiero decir que es una diferencia tremenda. Para la época, sobre todo, weón. Yo lo jugué, pero yo lo jugué en DOS. Yo nunca lo he jugado en CD y de hecho lo vine a jugar en PlayStation muchos años después, ya para los 2000 y tanto. Pero yo lo jugué originalmente en DOS y me acuerdo haberlo visto, y lo primero que me llamó la atención fue precisamente el tema de la pantalla, porque si CD era chica y en DOS la habían crecido pero un poquito nomás, bueno, esto ya era full screen, po, bueno, ya no había HUD, esta weá ya era completa la pantalla. Entonces ahí ya como que te podías ir comprar un poquito el tema del FPV de fondo, porque no solamente tenía esto que ya te introducía al mundo completo, ¿cachai? Sino que además la paleta de colores en Sega CD, ¿tú cachai? Por... No sé, el improve gráfico es notable. O sea, no es como, por ejemplo, algunos juegos que fueron portados a PlayStation y no se notaba mucho, no habían cambios muy grandes. Aquí la verdad que tú los ves y son juegos prácticamente distintos casi. Uh-huh. Pero el juego per se, como el gameplay y como el juego, como el factor de diversión, a mí en general, a mí no me movió mucho, weón. Ya, bueno, la cosa es que el Nova Storm es un título, como está escuchando, un shooter on rails, y tiene la gran facultad que fuera del FBB es un shooter súper convencional. O sea, uno va moviendo la nave por los lados, va disparando las típicas dos balitas de color y tenés que andar esquivando todo lo que te pasen, y vas pasando por estos FBBs con cañones, bases espaciales, ciudades, etcétera. El juego, como venía en pantalla completa, ya venía con toda esta... este cambio de paleta de colores, y un juego mucho, mucho más agradable a la vista que en Sega CD. E incluso mucho más agradable a la vista que en la propia DOS. Lo cual son de estos... Bueno, yo creo que este juego... No sé si hayan agarrado los cinemas y lo hicieron de nuevo, o lo filmaron de nuevo con los gráficos CG que tenían en los PCs, pero yo creo que sí es una evolución frente a... Esto no es un port, ¿cachai? Esto ya es la versión definitiva de Nova Storm. Ahora, pucha, lamentablemente no es un juego muy bueno, la verdad es que... Yo creo que pega de ser genérico. Es bastante genérico. Ahora, eso sí, yo tengo en su defensa, aunque para algunas personas podría ser peor, que de todos los juegos que hemos hablado, como el Star Blade o el... Ay, ¿cómo se llama esta weá? El Jupiter Strike y todos estos juegos, yo creo que de lo que llegamos de la lista, este tiene que ser por lejos el shooter on rail más difícil que hemos mencionado. Bueno, yo me acuerdo que lo jugaba y ya en la tercera etapa me hacían pico, weón. Es un juego súper complicado de adaptarse en un principio, weón. Y es porque te disparan caleta de balas. A mí lo que me pasaba es que yo encontraba que la curva de dificultad era como súper poco balanceada, weón. De hecho, como que la primera etapa es como muy fácil y después te empiezan a hacer como mierda. Bueno, la primera etapa es mega fácil y el boss de la primera etapa te empieza a hacer mierda. Como que saltas y pum, de una weá a otra. Y es terrible acuático. Tú decís, weón, ¿qué mierda pasó acá con la dificultad? Porque de verdad... no es balanceado, de verdad que no. Ahora, a mí personalmente me parece un juego mediocre, pero no lo odio para nada, weón. No es malo, es mediocre. Yo quería salir en defensa del juego. maestro, ni eso, defiende todo, weón. Bueno, no, está bien, weón. Mira, lo que pasa es que, bueno, yo no lo jugué en su época. Yo, de hecho, lo vine a jugar ahora cuando hicimos la lista. Y, claro, jugarlo actualmente igual es como raro, es ver como una weá encima de un video. Pero yo me imagino que para la época que salió, debió haber sido la cagamos, weón. Para mí esta weá es los 90. Sí, no, este juego es 90 de fucking game, pues, sí. Sí, pero igual eso, recordemos que no es el primer juego del género, o que trae esa la mezcla. Hay de mejor, shooter, ¿eh? Claro, entonces... No, sí sé, pero puta, con los otros juegos que hemos hablado... Para la época había weas mejores. Por otros juegos que hemos hablado, yo encuentro que este es mejor, por ejemplo, que el Jupiter Strike. No, lo encuentro como más rápido, pero déjame hablar, pues, weón. Lo encuentro más rápido y de verdad, para mí, esto es como los 90 en todo su esplendor, weón. Obviamente ha envejecido como la tupla, ¿cachai? Yo creo que si yo lo hubiese jugado en su época, lo hubiese disfrutado bastante, weón. Así que no lo sacrifico. Mira, yo por lo menos tengo mi experiencia personal, que
A mí me tocó, bueno, gracias a mi amigo que tenía Sega CD, Eduardo, jugar el juego que venía con la Sega CD de él, que era el Cyber Shark, que es prácticamente un juego de un estilo muy similar a este, pero ya con una vista de adentro, en vez de ver la nave en tercera persona. Y además también mi experiencia de 3DO en un principio fue con juegos de esta índole también, o sea, el tema del FBB ya lo había visto y sí, era la raja en un principio, era impresionante. Pero tal vez cuando cayó este juego ya lo sentí como otro más de un montón de juegos que lamentablemente ya en esa época están empezando a ser mal mirados. De hecho, es un género que se sobreexplotó, ¿no? Como decís sí. Tú muy bien, bueno, en la época del 3DO se sobreexplotó mucho. Yo estoy de acuerdo con el NES que quizás si hubiera sido el primer título que jugaba este tipo, claro, habría sido increíble. Porque gráficamente, igual para la época y aparte el cambio de Sega CD a PlayStation, había un cambio notable. Sí. Pero dentro de los exponentes del género yo creo que ni siquiera está como dentro del top 5, ¿no? Yo prefiero el Star Blade. De hecho, yo prefiero el primero en el Microcons, weón. En serio, tuvo un impacto más grande en la época, creo yo. Bueno, de todas maneras, no creo que sea un juego malo, creo que es un juego mediocre. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y que la dificultad puede ser tal vez el mayor motivo de volver a él para la gente que le gustan los shooters de on-rails difíciles. Puede ser que ahí haya un enganche, pero fuera de eso, envejecido mal. Pero para la gente que le gusta, no, por ejemplo, que no vivió la época y quiere cachar toda esa manía de los juegos en FMV, yo creo que este es un título a considerar. Yo creo que la gracia que tiene, que a pesar de que salió para varias plataformas, porque salió sí. Uno para DOS, salió para 3DO. Pero el DOS es inferior, yo te lo digo por experiencia. Pero la gracia que tiene es que todas las versiones son distintas, pues, en sí. El sentido de que la jugabilidad es distinta, ¿cachai? Como los enemigos están en diferentes lugares. Entonces, de alguna manera, como los power-ups fueron modificados. Entonces, a pesar de que es un juego súper como porteado, que está en diferentes plataformas disponibles, incluso está disponible para la Tones Marty, pero eran distintas las weas. Entonces, por eso yo creo que, por un lado, tiene como un mérito de no ser una copia asquerosa en diferentes plataformas. Sí, sí, por lo menos tiene ese mérito. Yo creo que un juego destacable, yo lo quise meter en la lista más que nada porque estos son los ejemplos clásicos del juego noventero FMV que explotaba ese tema en la época, weón. Creo que no es importante. No creo que quieran agregar algo más. No sé, yo en apoyo al señor Ness, weón. Bueno, revisé un video antes de esta weá porque no lo he jugado, weón. De hecho, lo bajé, pero no lo alcancé a jugar, weón. Y sí, el juego es bastante más rápido que otros del género, weón. Yo creo que eso le agrega un plus. Pese a lo feo que se ve. Bueno, eso no nada más que agregar, cabros. Yo fui al baño, esa es mi opinión del juego. Así de responsable, Jere, ya he ido dos veces. No, es que weón, estoy bueno para mear, weón. Pero en fin. Oye, no, pero lo único que quería agregar que lo había contado. Tiene la letra corta. Antes de empezar a grabar el podcast, les comenté a los chiquillos que este juego, puta, yo creo que es por gusto de cada uno, ¿eh? Yo creo que si a alguno le gusta la gráfica que tiene o el estilo visual, puta, el juego le va a gustar, porque a mí en lo personal no me gusta porque me recuerda mucho a Reboot y las gráficas que tenía la serie de Reboot era como el pico, man. No me gustaba, nunca me han gustado, weón. Cuidado que te venía a pegar, weón, si Reboot era. Era el 3D en los 90, weón. Sí, pero de todas maneras tiene ese estilo visual que no me gusta, pues, weón. Yo creo que hablando, hay gente que nunca lo pasó y eso ha sido nuestra crítica en Gamer Café en varias oportunidades frente al tema 3D. O sea, por más que fuera una revolución gráfica en breve sentido, estéticamente hay gente que no lo pasa nunca, como el ataque. Sí, o sea, la dirección artística es la dirección artística más que nada. Es fea la weá, pues. Entonces, no, yo creo que el tema de los FBB está bien aprovechado en otro tipo de cosas como introducciones y etcétera. Pero para hacer el juego completo así, no. Para mí, personalmente, no. No a ti no te gusta esa tecnología, eso es lo que pasa. No. Yo creo que está bien aplicada. De hecho, hay un juego que vamos a hablar en este podcast, que sí encuentro que la aplicación fue muy sorprendente para la época, que yo sé que el afro lo está esperando. Pues, yo, por ejemplo, encuentro que en Star Blade me gusta más. ¿Cachai? Ya, perfecto. Es que el Star Blade pasaba más piola porque era como el juego de poligonal traspasado a video. Es eso, ¿cachai? Como que los locos se dieron la paja de hacer que la wea pareciera que el juego de verdad lo estaba haciendo correr la consola. En cambio aquí no, pues bueno, aquí uno notaba el tiro que la wea era mula, pues bueno. Es como Silphid, ya lo he comentado. Sea así. Bueno, eso yo creo que es un juego moderadamente mediocre. La dificultad lo vuelve interesante a algunas personas, pero creo que no voy a agregar más. Yo lo quise poner por el tema histórico de que estos típicos shooters on rails que estaban siendo una revolución gráfica y todo ese tema de los FBB en la época, pero ya estaba también un poco en la quemada, donde la gente empezó a hacerle un poquito de asco a este tipo de juegos. Sí, bueno.
Eso, Rodrigo. Chupalones. Ya. A uno picarlo, weón. Ya, otro. Otro, cabros chicos. Ya, vamos a otro. Este es un juego que, bueno, yo estaba metido también con toda esa época de juegos japoneses. Me llegó y fue bastante al peo como me llegó. Un amigo tenía un grupito de CD y lo agarré y dije, oh, weón, esta weá me suena familiar. Y pum, era Galpanic con otro nombre que es Silhouette Histories, weón. Oh yeah, ¿ustedes lo han jugado, cabrón? No creo, porque este es un juego bastante desconocido. ¿Cuál, weón? El Silhouette Stories. No, weón, y sabéis que lo busqué por todas partes y ni siquiera tiene videos en YouTube. Weón, no, sí, sí tiene, pero tenéis que buscarlo con el nombre en Japón. Pero puta, weón. Bueno, la cosa es que es un juego extremadamente oscuro dentro de la galería de Kaneko. Empresa que supongo que todos conocemos por, sobre todo, Galspanic acá. Uh-huh. Y que, bueno, aquí Galspanic es un juego que, bueno, está inspirado en Quick. Yo creo que no hay mucho que decir porque ya es un clásico y hemos hablado de Galspanic en oportunidades anteriores. Pero mucha gente no conoce este título precisamente porque no se llama Galspanic. Se llama Silver Histories y es de Kaneko y es parte de la franquicia Galspanic. Yeah. O sea, no es como un spin-off al peo. Es de Galspanic. Bueno, la cosa es que la historia que va detrás del juego es que durante la realización del Galspanic exclusivo de Sega Saturn, que es el Galspanic SS, los buenos decidieron hacer una versión especial para PlayStation, que esta es Solid Stories. ¿Por qué? Porque Sega Saturn tenía aceptación de juegos 18 para arriba y PlayStation no. El de Saturn tiene tetas, weón. Pero sí, en Sega Saturn hay caleta de juegos con mina en pelota. Bueno, vamos. De hecho en Sega Saturn son reconocibles porque antes de que apareciera la Zero, ¿ustedes cachan la Zero? Supongo. Que es la SRB japonesa, por decirlo así. De eso va, pues solamente en Japón, pues, bueno, nunca. Sí, pues los juegos de. No, aquí ni cagando, obvio que no. La cosa es que los juegos que tenían corte erótico venían con un logo de 18 años color rojo en las portadas de Sega Saturn. Bueno, la cosa es que como no pudieron repetir ese tema en PlayStation porque las normativas de Sony eran mucho más estrictas, decidieron hacer este juego exclusivo que es Silent Stories. Y la gran gracia que tiene, y que lo diferencia con el resto, es que además de que viene con una versión media machacada del Galspanic SS, con menos opciones y todo, sí viene con una wea que es difícil recomendarla, porque está totalmente en japo, pero me llamó la atención y le quería comentar igual, que tiene el único Galspanic que conozco que tiene modo historia. Ya. Que la wea es muy estúpida. Es como un weón que amanece en la mañana y le sale un conejito culiado y le dice: oye, tenemos que ir a salvar a las minas que se la están violando monstruos gigantes. ¿Quería acompañarme? Ok. Es como ya, ok. Y mientras vaya avanzando, es una novela visual. ¿Ya? Una novela visual que tenés que andando por el pueblo, conversando con gente y todo. Y de repente te salen misiones. Bueno, aquí es lo interesante. Porque yo sé, por ejemplo, que a pesar de los chinos y todo, por ejemplo, yo sé que a Latax le gusta el Sparito. ¿Cachai? Bueno, la gracia que tiene es que van pasando por misiones en el modo historia. Y son misiones. No sé si alguna vez has jugado el SS Latax o no. No. Bueno, la cosa es que el SS viene con un mission mode. Y es como que te sale captura el 85% de un silueta, ¿cachai? O un porcentaje especial, ¿cachai? Bueno, eso aparece en este juego, pero además tiene una weá que a mí me parece fantástica dentro de lo que es Galspanic, y es que tú puedes jugar el modo historia cooperativo de dos players y los dos jugadores tienen misiones diferentes. ¿Sí? En la etapa. Sí, por ejemplo, hay misiones que los juegas de a dos y te sale, mientras el otro captura el 70%, uno tiene que atrapar cuatro monos en una sola jugada. Y yo creo que esa weá, jugarla de a dos, debe ser la zorra. Eso sí, si tení el manejo para jugar de a dos en Galspanic, porque como el ataque debe saberlo, esa weá, si no tení sincronización con tu compañero, es más suicida que la chucha. Bueno, la verdad, fuera del ataque, no sé si ustedes juegan Galspanic. Nada que me pueda acusar como pedófilo pasa por mis manos, compadre. Ah, este weón, de seguro. No, yo sí juego. En especial los de arcade. En mame, por supuesto. Juegos que de hecho aquí llegaron originales a Chile en todo caso, así que. Sí, yo lo vi en un montón de partes. Sí. Bueno, yo sé que precisamente por eso es un título de la galería desconocida de PlayStation y desconocida de Kaneko, porque obviamente, como está en PlayStation, es un juego mucho más sutil, pues es como mina en bikini, cosas así, ¿cachai? No llega como a mostrar mina en pelota como los galpaniqueses. ¿Me entienden? En ese sentido,
el juego es más conservador. Por eso precisamente tal vez hay gente que lo evita, porque es como, oye, quiero dormir en pelota, el juego es la otra wea, ¿cachai? Pero como juego yo lo encuentro la raja, weón. A mí me encanta Gals Panic, el concepto y todo, y me parece un juego súper interesante que lamentablemente lo puede debilitar el tema de que está en japonés. Pero bueno, fuera de eso, igual viene con modo arcade, así que... Ah, aparte viene con... Ya, sí, todo, pero el modo arcade es más chacha que el SS. No, ya, pero puta, por lo menos se puede jugar, pues, weón. Le faltan etapas, igual así, porque la otra etapa era más cochina, ¿no? Yeah. Ninguno de ustedes lo ha jugado. Y la verdad no me sorprende porque este juego es difícil de encontrar incluso de pirata. Yo tuve la cualidad de tenerlo copiado. Oye, y lo quería recomendar porque Gals Panic la lleva, weón. Sí, nada de weas. Pero está por último, ¿está en inglés la wea? No, no, pues, weón. Ah, ya, exclusive. O sea, para los recomendados, para la gente que se ha dejado, weón. Pero ¿sabes qué, weón? Yo creo que fuera de ese tema, para la gente que le gusta Gals Panic, el concepto, o Quicks, por último, ya puede hacerse el weón, que es un poquito fome, yo lo acepto, y pasarse así como apretando como botón como weón todos los diálogos, y jugar las misiones, y tú te entretienes jugando las misiones del modo historia. E insisto, weón, el tema de que tenga misiones de a dos, cooperativa, me parece notable en Gals Panic, weón. Me llama mucho la atención esa weá. Me parece un juego bacán. Mil veces más porno que esta weá, pues, weón. Puta, pero eso es lo que estaba diciendo todo este rato. Eso, ¿ninguna opinión, cabros? No. Nada. PDI, compadre, PDI. Eso, weón. ¿Otro? Otro. Bueno, aquí sigue el afro llamando por teléfono a la PDI. Bueno, este es un juego que de hecho, curiosamente, lo comentamos en el podcast de Colemono, weón. Ah, sí, hace poco. Pero hace ese juego es el maldito. Sí, por eso lo comentamos. Sí, por eso lo quise incluir. Sabiendo que nunca lo había jugado, porque yo sé que la weá fue un hito dentro de todos los weones. Un mega hito, weón. Bueno, y hasta el día de hoy. Nos toca hablar de Tokimeki Memorial, Forever With You, weón. ¡Woo! Weón. Los juegos de Goji Igarashi, weón. El del Axel. Los juegos del Axel, exactamente, weón. Saludos a Trendens. Bueno, la cosa es que Tokimeki Memorial, yo, mira, si hago recuento del pasado, creo que sí hemos hablado de Tokimeki Memorial. De hecho, creo que en el especial de Super Nintendo hablamos del de Super, weón. Me parece que sí. Bueno, la cosa es que tal vez sería un poco repetirnos sobre en qué consiste Tokimeki Memorial, pero lo voy a hacer medio corto. Es la es el SLG de Konami de los juegos de cita y de joteo de minas, pero con el concepto del colegio, que tenía toda esta weá de que tenía que pasar pruebas y que dependiendo de cómo tienen el colegio, las minas te iban pescando o incluso mandándote a la chucha. De hecho, existe esa famosa frase en Japón de soy tan loser que ni siquiera me joteo minas de Tokimeki Memorial. Porque Tokimeki Memorial podéis perder, podéis quedar soltero. No, la cosa es que el juego salió Forever With You porque no es el mismo de PC Engine y el de Super Nintendo vendría siendo una suerte de port mega penca de este, la verdad. Por razones pero sin, obvias. Pero no es tan penca, weón. No tienen los videos, no, weón. Y no tienen las voces tampoco. Y le faltan bastantes cosas. Bueno, la cosa es que este juego salió en PlayStation y en Sega Saturn. Y es una franquicia de Konami mega importante. Esta típica weá de... Cáchalo, enfermos culiados, weón. ¿Quién habrá inventado esta weá? Konami. Konami fue un rey indiscutido gracias a Tokimeki Memorial. Porque habían diferenciado el resto de los juegos de esa índole. Que eran como, hola, viólame. Listo. ¿Cachai? Este juego sí tenía... trama, si tenía complicación, si tenía momentos chistosos, si tenía buena producción en todos los sentidos. De hecho, incluso si usted no lo ha jugado, yo podría recomendar personalmente ver el legendario capítulo de Game Center CX cuando Rino juega a Tokimeki Memorial. Yeah. Porque Juan se había recién casado y todos querían cachar cómo habían sido sus técnicas de seducción, así que lo metieron a jugar Tokimeki Memorial. Bueno, la cosa es que este juego yo lo quería comentar porque a pesar de que en el primer episodio del podcast de nuestro especial de PlayStation dije que había omitido juegos que necesitara 100% japonés para disfrutar, en este caso yo lo quise recomendar a nivel histórico porque este juego vendió, creo, si mal no recuerdo, 2 millones de copias. En japonés. Creo, si mal no recuerdo, que él es el eje más vendido de todos los tiempos. De hecho, creo que el segundo, que ni siquiera es SLG en todos los sentidos, porque tiene toda la hueá táctica, es Sakura Daisen 2. Creo que son los únicos así, que han vendido 2 millones, cosas así, y eso para un SLG es mucha, mucha plata, pues, bueno. Esto ya como que escapaba del rincón otaku japonés. Esta hueá ya la jugó mucha más gente, ¿no? Aparte, generalmente cuando hacen todas las listas en Famitsu o en diferentes como
medios de prensa de corte japonés siempre sale como entre los juegos más importantes para ellos, weón. Sí, definitivamente. Y aparte que después fue porteado a todas las weas posibles. Y tiene secuela y tiene spin-off de variados tipos. De hecho, yo creo que el spin-off más curioso es cuando ya transformaron la wea en Girlside, que es una mina joteando weones. Y de como... hecho después salieron, han salido ediciones de colección, han salido consolas de Tokimeki Memorial. Yo lo conocí, bueno, hace harto tiempo, porque generalmente cuando empezaron a llegar juegos de Saturn acá japoneses, los primeros pues, que llegaron los Tokimeki, porque en general costaban un moco de plata, ¿cachai? Entonces llegaron acá por montones, weón. Y el problema es que la gente los compraba, claro, por el tema de la carátula y la cosa así, pero cuando querían jugarlo no cachaban una mierda. Típico de copia paraguaya acá. Clásico. Mega clásico. Bueno, de todas maneras, este juego fue popular en Japón a cagar y es un clásico para ellos de Konami. O sea, cuando aquí uno habla de Konami, te dicen Castlevania, Tortuga Ninja, wey, así, allá ellos se le vienen a la cabeza a Tokimeki Memorial. Definitivamente, weón. Y además. Tiene unas versiones traducidas, weón. Mira, yo quería comentar eso. Bueno, además del hecho, quería volver a tirar la talla de que es el juego que inició la carrera de Koji Igarashi. Que después se volvería millonario con Castlevania Symphony of the Night. Pero lo que quería comentar es eso, que mucha gente ha preguntado, siempre me dicen, ¿sabes qué? Tokimeki Memorial me tinca interesante, incluso me lo dice gente que no cacha nada de este género, es como, bueno, el juego es tan importante que igual me gustaría darle un vistazo, y todos se preguntan, bueno, ¿qué ha pasado con la fantraducción? Eso es como la tica, wea. Mira, yo no lo he probado, pero creo, a lo mejor me estoy descarrilando, ojalá que lo confirme, porque ustedes saben que aquí en Gamer Café son conversaciones de amigos y investigamos re poco, creo que hay una fan traducción, pero que no está completa. Tiene que ser así como un 75%. Yo la verdad no me aseguraría decir, no, hay una fan traducción en la wea. Si hay, ojalá que le dé un vistazo. Pero si no, puta, yo por último le podría recomendar el capítulo de Game Center CX para que se dé cuenta de qué se trata. O puta, y si está muy caliente, jueguelo con guía. Hay un montón de guía en internet para jugar esta wea, weón. Además, hay un montón de guía que yo cuento que se pierde un poco la gracia, pero... Sí, pero bueno. Obvio. Por último, podrá disfrutar de la gringa que se iba, ¡ay, hello! que me acuerdo que Arino la odiaba. Bueno, eso, bueno, un juego importante que está dentro de la línea de juegos que han vendido más de millones de copias en PlayStation, así que definitivamente había que comentarlo. A pesar de que yo creo que este juego fue un poquito más popular en Sega Saturn. Eso. ¿Otro? Otro nomás. Otro, bueno, aquí va a pasar un clásico más de PC que de PlayStation, pero quiero comentar igual porque para mí es un tremendo, tremendo juego que son los XCOM, que de hecho ahora están en boca nuevamente cuando salió el FPS o whatever, como quiera llamarlo, actual de XCOM. Que TPS, primer XCOM, TPS. Sí, un TPS, eso realmente, que es XCOM UFO Defense. ¿Han jugado XCOM? Por favor, díganme que sí. Che, sí he jugado XCOM, pero en PC. Yo igual, yo de hecho este juego fue de esos títulos que mi tío se los compró original porque decía, compadre, me acuerdo que la primera vez que llegó con el XCOM me dijo así como, compadre, este es el juego del año según PC Magazine 95, compadre, compadre, lo último. Y yo como, ya bueno, bueno, y me puse a jugar y puta, mira, yo sé que el género de la estrategia por turnos es un dominio por sobre todo japonés. Usted sabe, de hecho vamos a hablar de un montón de juegos de esa índole en este especial. Pero yo creo que XCOM es, pero por lejos, el gran juego de estrategia por turno. No, no, yo cuando hablo de estrategia por turno hablo más a nivel táctico, como Tactics, uh-huh. No como por ejemplo cuando diferenciaron Ogre Battle con Tactics-Ogg. Esto es un Tactics-Ogg, esto es un juego de batallas en lugares de espacios pequeños, pero con turno. Pucha, lamentablemente yo sé que aquí muy pocos se manejan de OS y todo, así que yo creo que ninguno de ustedes lo ha jugado. O sea, yo en su época usé harto de OS, weón. El tema es que yo nunca he sido muy fanático del computador para jugar. Y también ya comentaste, época... bueno, ya comentaste que no te gustaba Final Fantasy Tactics, así que eso ya lo dice todo. Sí, en general estos géneros de juego a mí en lo personal no me gustan mucho, weón. Debo aceptarlo. Ya. Sí, no, a mí tampoco, weón. Mi cuñado ha tratado de meterme de estos juegos, weón, por todos lados, pero no, weón. ¿Qué querías comentar, Jerez? No, que puta, yo el UFO no lo he jugado nunca. El que jugué, yo de hecho el que partí jugando el XCOM fue el Apocalipsis, esa wea, ¿sí? Apocalipsis. ¿Sí? Como muchos años después ya. Sí, pero es como de los primeros igual, como, creo que como el 4. Sí. ¿Sí? Es que yo soy de la idea de que los clásicos con todas sus letras son el UFO Defense y el... ¿Cómo se llama el 2? El Terror from the Deep, que era cuando ya vendieron a los guanes bajo el agua.
Sí, no, pero es que lo que pasa es que eso es lo raro que ha tenido la saga XCOM, que ha cambiado muchísimo durante todos los títulos que han salido, weón. Sobre todo ya cuando lo empezaron a hacer en 3D y ahí la weá se fue a la mierda, weón. Yo que quiero explicar un poco de qué se trata para que cachen un poco la weá, porque el juego fue extremadamente popular dentro del círculo de gente que le gustaba. Y yo creo que este es como el juego de estrategia táctica por excelencia gringo. Yo estoy diciendo de táctica de espacios chicos, yo no lo estoy metiendo al saco de Civilization y esas weas, ¿cachai? Lo estoy metiendo en ese saco. Mira, XCOM, en palabras lo más simple posible, es un juego donde la tica wea son como el planeta en una fecha X llega a los extraterrestres, pero la gran talla que pasa en XCOM, que lo vuelve tal vez diferente al resto de juegos de Salva el Planeta, es que nadie se hace cargo de nada. Es como, hay avistamientos, hay raptos, hay asesinatos, hay pequeños lugares del planeta que están siendo invadidos, pero todos los gobiernos del planeta unidos como que lo niegan. No sé si me cachan. Uh-huh. Es como, ah, sí, llegaron los extraterrestres, pero no vamos a hacer nada porque hay que investigar la situación y la weá. Entonces, ¿qué ocurre? hay que llamar una comisión mixta. Claro. La weá es que de fondos privados nace XCOM. No es fondos como, como estatales, sino que es un grupo privado que establece bases en el planeta y va identificando los ataques extraterrestres y va interceptándolos. Bueno, la cosa es que eso tiene sentido bajo el gameplay, porque cuando uno se imagina los juegos de estrategia RPG, uno se imagina un mapa, comprar ítems y pelea. Uh-huh. Esos son como los juegos de estrategia en general, los Fire Emblem, los Tactics Ogre, todas esas weas son de esa índole. Y este juego no, porque fuera de eso, que la raja, por cierto, lo que tal vez vuelve más interesante a XCOM y más diferente al resto es que tú tienes que mantener la base. Porque como es privada y no tiene apoyo, te van llegando apoyos privados de ciertas partes del planeta, de ciertos continentes, ¿cachai? Entonces tú cuando vas empezando el juego, tú puedes establecer tu base en cualquier parte del planeta. Te sale un mapa mundi en 3D, ¿cachai? Lo pone un icono y te crea la base. Entonces cuando tú haces doble clic en la base, tú puedes, en el espacio que te dan, crear nuevas instalaciones. Por ejemplo, es que tiene como esa hueá no solamente del ataque, sino de la mantención de lo que es un escuadrón de ataque privado, porque, no sé, hay una misión y te echas aliens. Y cuando tú te ganáis la misión, los aliens se los llevan y tú los puedes investigar para cachar sus armas y su escudo y puedes usar su tecnología para tu beneficio. Y para hacer eso tienes que crear laboratorio para encerrar a los aliens, tienes que contratar científicos que investigan las tecnologías alienígenas, tienes que crear ingenieros que te crean las armas, y todo eso tienes que andar viendo con el presupuesto que vas ganando, y ese presupuesto va cambiando dependiendo de qué lado del planeta estás defendiendo. Por ejemplo, si tenés tu base en Estados Unidos, los guardias de China te mandan a la mierda, ¿cachai? Uh-huh. Entonces tenés que apurarte y hacer las misiones lo mejor posible para poder establecer otra base en el otro lado del planeta. ¿Cachai? Entonces tiene toda esa weá que, además de ser un juego de estrategia de rol, entre comillas, táctico, tiene toda esta weá de la, como de manejo de finanzas, weón. Yo personalmente, cuando era chico, me encantaba esa weá porque lo hacía diferente al resto de todos los juegos que había jugado, weón. No, yo no conozco ningún juego japonés con esa índole. Y lo encontraba a la zorra, y además que, bueno, aquí ya entra el tema estratégico, que es totalmente diferente al resto de los de turno, porque a pesar de que sí es de turno, el personaje no usa como cuadros. Ustedes han cachado que los juegos de estrategia son con cuadraditos, este no, este te sale, por ejemplo, bueno, yo lo he jugado, tengo que decir que el de PlayStation es igual de DOS, solo que los FMV son un poco más bonitos, pero yo lo he jugado en DOS, de todas maneras los juegos son iguales. La cosa es que yo lo juego con mouse, entonces dale un puntero y tú vas eligiendo dónde van. Pero lo que tú señalas con el mouse, ellos caminan y se les va gastando una barra para cuando caminan, de energía. Ya. Entonces, cuando se les gasta la barra de todos tus enemigos, esto por ahí así como fin del turno, como los Super Robot Wars, y le tocan a los otros weones. ¿Me cachai? Entonces ahí puedes hacer acciones que en general son mucho más arriesgadas que en un juego de estrategia japonés, porque en general es como, si te equivocáis en una acción, podéis regresar al mono a donde estaba antes, no se han cachado. Por ejemplo, la mayoría de los juegos son así, en cambio aquí no. Es como el más mínimo movimiento, si te arrepentiste, la cagaste. Es como, weón, tenés que pensarla ultra bien. Y en ese sentido el juego es mega la raja. Tiene
toda esta weá en la ciudad, en selvas, que la música es súper ambiental y se escucha como van matando a los civiles, que por cierto, mientras más civiles van matando, menos plata te van dando las fuentes privadas. Y así vais avanzando, después te ganáis una armadura, unos robots y toda la weá, y el juego se va a la chucha en tecnología hasta que tenéis que mandarlo a la mierda a todos los alienígenas del planeta, weón. Bueno, el juego es maravilloso, yo creo que es una obra maestra del género hecho en Occidente. Esa es como la gran gracia. Es un género no tan tocado acá y que de todas maneras es un tremendo, tremendo juego. Y a mí me encanta, bueno. Yo lamentablemente, como sé que no es el fuerte de usted, no tienen nada que opinar, así que por eso quería explayarme en eso, bueno. Es un juego mega recomendable, que yo, eso sí, lo recomiendo más con mouse. Por ende, preferiría que lo jueguen de OS, pero yo creo que un PlayStation igual sigue siendo una buena opción, bueno. Yo sé que el Latax te carga esta weá. Sí, no, ya yo me aburro súper rápido con estos juegos, weón. Pero puta, si decís que tiene todos esos elementos, weón, que igual son caleta, porque aparte como del elemento como ya de la batalla estratégica, tiene toda esa weá como media sim, por decirlo así. Sí, como de... exactamente. Igual es un elemento interesante. Yo cacho que a la gente que le gusta esa weá, weón, se le debe parar la tula, weón. Sí. No, no sé, sí, es verdad, weón. Yo sé que estoy a la este magazine que... a la gente que le gusta esta weá se le va a parar la tula. Latax. Y bueno, el Afro ya dijo que este no era su género y tu género no hay nada que decir porque tú juegas. O sea, no es mi género, pero entiendo que es un juego tremendamente importante y que de hecho para los juegos de computador como que está como dentro del top 10 de los juegos más importantes de la historia. De hecho, precisamente por lo importante que es que lo revivieron. Pero para mí, en lo personal, claro, el género nunca me ha traído mucho, weón. Uh-huh. Y el señor no es nada que decir. Puta, sabes que yo intenté jugarlo y no lo entendí, weón. Es que es un juego complicado. La verdad es que este tema del sim y todo eso lo vuelve... Por ejemplo, es que tiene elementos que son la zorra, porque antes de atacar, por ejemplo, basada en las misiones de verdad estratégicas, tácticas, con tus naves tienes que interceptar a los ovnis. Entonces tenéis que comprar misiles para las naves, tenéis que mejorar la tecnología. Y las batallas cuando interceptas son con un radar nomás. Entonces tenéis que elegir posición defensiva. Es una wea así súper técnica. A mí la verdad es que yo creo que en ese sentido los weones fueron brillantes. Y yo lo digo con todas sus letras porque el juego de verdad es súper técnico, a cagar. De hecho, el UFO Defense yo lo terminé. Es un juego que lo disfruté mucho en DOS, me encantó. Y cuando jugué el segundo... Que cuando ya los weones como que están bajo el agua, porque habían descubierto que se habían ocultado bajo el agua. Ese juego es imposible, conchetumare. Yo nunca lo he terminado porque me cuesta mucho. Es mucho más difícil que el UFO Defense. Y lo encuentro la raja, weón. Son súper, súper buenos juegos. Y lo recomiendo así, pero a todos chancho. Eso. Bacán. Eso. ¿Otro? Otro. Vamos con otro. Weón. Nada que decir, po. Golden Sun Zero, Beyond the Beyond. Para muchos el primer RPG de la historia de PlayStation en inglés. De hecho, el primero, weón. El primero, sí, bueno, es que... bueno, aquí, sobre todo en Chile, que no era un país informado frente al tema de PlayStation por razones obvias, nosotros vivimos el boom del RPG, de la revolución RPG, obviamente con Final Fantasy VII. De hecho, mucha gente vino a reencantarse con el género, o incluso a conocerlo. Porque eso es una cosa súper normal aquí en Chile, sobre todo para un público que no sabía inglés, por ende no los tocaba. Pero cuando ocurrió toda esta revolución, mucha gente miró para atrás y dijo, voy a cachar los juegos que habían salido antes, voy a cachar la galería que había en ese entonces. Y este es el primer RPG que salió en PlayStation, el primero que salió en este mercado. Porque nosotros hecho, hablamos la gracia de... tiene que es el primer RPG, pero es el primer RPG de corte clásico de RPG japonés, ¿podemos? Claro, porque Art Lad era táctico. Claro. Uh-huh. Bueno, la cosa es que Beyond the Beyond es el primer RPG en PlayStation. Eso ya lo hace ultra histórico porque todos sabemos la importancia gigantesca que tiene PlayStation en el género. Junto con el Super Nintendo son como las grandes consolas de la historia de los RPG. Entonces, bueno, este fue el primero y está hecho por Camelot. Y este juego me da bastante risa. Mira, yo tengo que confesar que este juego yo lo jugué como en el 98 y en un principio lo miré a huevo. Te juro que lo miré a huevo. Fue como, puta, después de haber pasado por Final Fantasy VII o por el... Ay, ¿cómo se llama esta weá? El Saga Frontier... Y todos estos títulos era como, puta weón, volver a esta weá que tenía una gráfica de Super Nintendo que no sacaba a nadie. De hecho, este juego es mucho más arcaico a nivel casi 16 bits como Art Lad.
Pero tiene varios efectos que igual ni cagando se lo podía un super. Es que mira, aquí lo que viene es la parte que lo vuelve tal vez histórico y que lo vuelve más interesante incluso que en esa época. Y de hecho, como yo tenía el comentario, pero caché que el silencio otorga porque nadie cachó la talla. Este juego está hecho por Camelot. Y weón, el sistema de batallas y cómo está interpretado los personajes, weón, es Golden Sun Zero. Es Golden Sun. Es igual, weón. Pero si los personajes y todo el diseño, toda la misma weá, weón. Hasta los Dini nomás. Yo me acuerdo que cuando salió Golden Sun, yo se me había borrado, pero totalmente de la mente este juego. Yo tengo que aceptar que cuando lo jugué lo encontré así. No me llamó la atención. Dije, no, no. Y eso que yo era mucho más abiertamente. Yo, como he dicho, había jugado Linda Cube again, que un juego de PC Engine porteado para PlayStation. Así que no tenía problemas con eso, pero lo miraba y lo encontraba genérico, la verdad. No me llamaba la atención. Pero cuando apareció Golden Sun, que es un RPG de Game Boy Advance, que para muchos es como el Final 7 de Game Boy Advance, pues bueno, es como el gran RPG de la historia de los portátiles, pues bueno. Cuando salió este juego, salió mucho comentario en internet de, ah, sí, esta weá que es como una secuela espiritual de Beyond to Beyond. Y como que todos dijeron, what, ¿qué es esta weá? Y corrieron a jugar Beyond to Beyond. Porque claro, con todo que, lo... Ojo que en un comienzo, cuando la gente, cuando se estaba en desarrollo este juego, que bueno, fue exclusivo a PlayStation, pues bueno. Sí. Pero en un comienzo se pensaba que iba a ser algo de la saga de los Shining Force, ¿te acordás? Sí, claro. Pero no, weón, mira. Yo sé que obviamente por la cámara y toda esa weá mucha gente recuerda a Shining Force. Pero este juego, o sea, después tú juegas Golden Sun y es demasiado evidente que es el mismo equipo. Es demasiado evidente el diseño de personaje, cómo se desencadena la trama, cómo son las batallas. Y en ese sentido yo no encuentro pero calcado lo que hicieron después con Golden Sun. Yo creo que Golden Sun sí es, de verdad, mucho más que un Shining Force, una secuela espiritual de Beyond to Beyond, pero es un juego infinitamente mejor que Beyond to Beyond, porque yo la verdad es que lo jugué para sacarme esa duda de la secuela espiritual al final. ¿Ya? Después lo volví a agarrar y dije, ya, bueno, si Golden Sun, que había sido tan la raja, era la secuela espiritual de esto, entonces ya era la excusa perfecta volver a jugarlo, ¿cachai? Es como, ¿no? ¿Cuál es el problema? Yo creo que Beyond to Beyond, yo no lo jugué, pero lo jugué en la época ya también. Me bajó el bichito cuando jugué Golden Sun, que fue uno de los primeros RPG que yo jugué en Game Boy Advance, cuando me compré mi Game Boy Advance en el Eurocentro. Y de hecho, con el juego que venía era el Golden Sun. Y me puse a jugar Beyond to Beyond, y creo que si el juego, quizás si uno lo hubiera jugado en su época, el impacto habría sido mucho mayor. Pero cuando lo jugáis después de haber jugado Golden Sun, después de haber jugado Final Fantasy VII y otro juego RPG, se siente súper genérico, weón. Es que mira, lo que pasa es que, a ver, Golden Sun a mí me gusta, yo no encuentro un juego a la raja, pero algunas personas dicen de que a nivel trama como que peca de ser, en algunos momentos, específico otro RPG más del montón, con las típicas, los típicos plot twists de la wea, y bueno, ocurre que Beyond to Beyond empieza lento, empieza súper lento, con la típica trama de, hola, soy un cabro chico, que soy muy joven para pelear todavía, pero como llegan los malotes, tengo que ir a defender porque soy el único weón capaz de hacerlo, ¿cachai? Es como la típica weá de fantasía medieval, inspirado en Dragon Quest, que está. Pero bueno, lo que marca la diferencia es que dentro de la trama, para contarle un poco de qué se trata el juego, este cabro chico tiene una amiga, que es la típica amiga que conoce desde cabro chico, la típica bien weá genérica, y que ella tenía como ese trauma de querer ser guerrera igual que él, pero no la dejaban porque era mujer, ¿cachai? Entonces al final ocurre que dentro de este conflicto, ella quiere darse las de chora y entra a una cueva para ir a pelear con un dragón, para cachar de que ella era igual de bacán que él, y este weón dice, por favor, anda a salvarla, porfa. Es como ya, ok, y durante esta ocurrencia, que después te juntáis con ella, igual vais peleando con un equipo, porque es como, ay, sí, ya, sí, igual somos choros, peleamos juntos. Y se vuelven a pelear y realmente llegan con un dragón, y ocurre que el dragón se come esta mina, así como, pff, la agarra. Y el weón como que mira la weá y dice, qué chucha, y cuando intenta salvar, la mina como que le sale así como una magia y se echa al dragón. La típica weá, así como internamente. Ahí se da cuenta de que la mina tiene como un poder especial, secreto, que nadie sabía, legendario y la weá. Entonces, bueno, ocurre que cuando ya van saliendo, ocurre la típica weá de RPG japo. Que como que, ya, todo bien, vámonos. Y cuando están saliendo, queda la cagada. Obviamente no voy a spoilear, pero obviamente llegan los malos, el reino oscuro de turno, que quiere conquistar el mundo. Y estos weones se tienen que embarcar en una solución para salvar a su continente y al resto del planeta. Bueno, en sistema de batallas, en magias y en cómo se desencadena la trama, es Golden Sun.
solo que mucho, mucho más genérico. Muchísimo más genérico. A mí lo que me gustaba es por el tema de las batallas por turno, que para mí los juegos RPG tienen que ser en batallas por turno y bastante conservado en ese sentido. Sí. Pero a diferencia de Golden Sun, este juego yo lo encontré mucho más peludo. Hay unos dungeons que son más peludos que la mierda, weón. Y Golden Sun en general es un juego bastante simple, no un juego que entregue mucha dificultad. Bueno, lo que pasa es que Golden Sun, tampoco no quiero spoilear, a pesar de que esto no es un especial de Game Boy Advance, tiene un momento específico, al igual que Artelab, que si tú lo manejas bien, te volvió un OP culiado. Digo, overpower y se acabó el juego. Pero en Beyond the Beyond eso no ocurre. Yo la verdad lo terminé así como el 2006, una wea así. Me acuerdo que dije, no, weón, si está bueno me la voy a ganar, porque recuerdo que cuando lo volví a tomar el 2003, yo he tenido tres instancias con este juego. Primero fue cuando lo miré a huevo y no lo jugué. Fue como, ay, ya, pico. Después fue cuando me enteré de toda la wea de Golden Sun y lo volví a jugar y me aburrí. Dije, no, si este juego es genérico, ¿por qué lo estoy jugando, weón? No me interesa. Y después, como el 2006, dije, ya, weón, lo voy a intentar, tercera la densidad. Y ahí lo terminé. Fue como, ya, ok, jugando. ¿Pero encontraste más peludo que el Golden Sun? Sí, es más peludo que Golden Sun, pero yo encuentro que tu opinión es un poco exagerada. Yo lo encuentro solamente un poco más peludo que Golden Sun. Los calabozos son mucho más grandes, weón. Son más enredados, creo yo. Ahora, eso sí, la gracia que tenía el de Game Boy Advance es que visualmente es súper cuático para la época. En cambio, Beyond the Beyond no. Beyond the Beyond no era cuático para la época. Entonces también se quedan eso. Pero es un juego que a pesar del tiempo no ha envejecido tan mal. No es tan feo, porque como usa gráficos ya relacionados, algunos son como sprites. Mira, usted ha jugado Golden Sun. Yo sé que incluso hasta Lara creo que lo conoce, aunque sea lo haya cachado. Lo conozco de nombre nomás. Bueno. Ah, ¿nunca lo has visto? Que me acuerde, no. Bueno, la cosa es que la gracia es que las batallas en Golden Sun son 2D, pero tienen como esta perspectiva de suelo modo 7. Entonces los sprites están como intercalados y parecen 3D, ¿cachai? Como que tienen ese efecto de movimiento de cámara y toda esa weá, como que se alejan los sprites y todo eso. Bueno, en Beyond the Beyond es igual, solo que la diferencia es que no es un modo 7, sino que esto ya era una textura 3D. Era un polígono de PlayStation. Bueno, más allá de eso, el juego igual son sprites, los personajes, todo el resto de efectos está hecho en 2D. En ese sentido, yo creo que yo la verdad creo que sería igual injusto comparar el nivel técnico y de calidad de Beyond the Beyond con Golden Sun, porque Golden Sun está financiado por Nintendo. En ese sentido no hay mucho que hacer, porque Beyond the Beyond era un juego de la época de Camelot, que eran freelancer, bueno, siempre ha sido freelancer, pero en esa época Camelot ni siquiera se llamaba Camelot, ya se llamaba Camelot, ya, no me acuerdo. Sí se llamaba Camelot. Lo que pasa es que, a ver, cuento corto, en un principio trabajaban para Sega, después se separaron, le trabajaron un tiempo PlayStation para hacer los Minas de Golf, y los buenos de Nintendo encontraban que los Minas de Golf, o los Everybody's Golf, como quieran llamarlo, eran tan bacanes, que los contrataron para hacer Mario Golf y tuvieron una relación tan bacán que empezaron a salir los otros juegos de Camelot. Pero yo me acuerdo que Camelot se empezó a llamar Camelot como el Shining Force 3, weón. Sí, y esa weá fue como el 99, 98. Mira, yo no sé si haya sido por el retraso de la localización japonesa a la norteamericana, pero la norteamericana de Beyond the Beyond sí viene con el logo de Camelot. Y me acuerdo que ahí entra muy freak, weón. Era una weá muy, muy, muy loca, weón. Sí, de hecho salen estas chicas, es muy parecida también a la de Artelab, que después salen los personajes mostrando como los stats. Y en ese sentido, puta, el juego me... Pucha, lo que pasa es que a mí me gusta el género, entonces tal vez yo lo pasé porque dije, ah, bueno, es otro más y me gusta la temática y la mecánica, por sobre todo. Pero yo tengo que aceptarte que Beyond the Beyond es un RPG en la galería de Play, si bien histórico, genérico. No. Yo creo que lo gran histórico que tiene son, primero, de que el primero como tal, sobre todo en el lanzamiento norteamericano, y porque Golden Sun Zero. Yo creo que esos son los dos puntos que lo marcan de manera importante, pero fuera lo de eso. Lo hacen merecedor de estar en la lista. Lo hacen totalmente merecedor. De hecho, conociendo lo que he escuchado y que estoy. No es como que nos estuvimos burlando de la ignorancia de la gente, pero yo me alegro que mucha gente esté dando cuenta cuando me han dicho, oye, ¿sabéis que en realidad no cacho nada de la guas que nos estaba hablando y no cacho nada de PlayStation? Me ha llegado mucho ese comentario. Precisamente, que en un país que se hace llamar tan fanático de Nintendo se vengan a enterar recién de que hay un Golden Sun de Play 1, puede ser que sea interesante para mucha gente. Así que eso, yo sé que Jere no es su género, así que no creo que quieras comentar mucho. Puta, si al final es Golden Sun, pues, weón. A mí me gusta Golden Sun porque es un RPG fácil, weón.
Es un RPG así como, puta, es como jugar Mario RPG para mí. Una wea de ese toque. Ya. Se me hace un juego fácil y seguramente este juego va a ser algo similar. Yo creo, seguramente, que más, yo creo que la palabra el Afro tenía, el Afro tiene razón, ¿eh? El Afro seguramente tiene razón que Billón de Billón es más peludo. Sí, no, sí, definitivamente es más peludo, pero yo digo que no es tan extremadamente peludo. Yo no encuentro un juego pasable, totalmente pasable. De hecho, son, bueno, hay que advertir eso sí, que Billón de Billón son de estos juegos que el grindeo es hardcore. Es que el grindeo ya es una weá de cada uno, weón. Ah, y weón, el tema de batalla la lleva. La música está hecha con la tarjeta de sonido de la PlayStation, pero el tema de batalla es la raja, weón. Es como un jazz fusión así, rock. Es muy cuático el tema. De hecho, creo que está compuesto por el mismo weón de Golden Sun, así que no me sorprendería mucho. Eso, creo que es un juego interesante más que nada por un tema histórico, pero está súper lejos de ser bueno en la galería legendaria de RPGs de PlayStation. Pero no es de los más malos, para nada, weón. No, para nada, eso. Inés, nada que decir. Yo lo jugué también en la... probando el juego. Cuando hicimos la lista. Y yo lo tengo notadito aquí en el listado que me puse que era un juego increíblemente parecido a Shining Force, pero más que nada en el tema de cómo son los combates, weón. La cámara. Sí. Es que hay jugado. Pero sabéis que, a pesar de todo, me agradó bastante lo que alcancé a jugar. Y de hecho, yo creo que más adelante, cuando tenga tiempo, yo voy a jugar esta weón. Sí, bueno, se imaginarán de que en esa época, en pleno Mine 95, los reviews lo hicieron pico porque era 2D. Bienvenido a Norteamérica, bitch. Pero igual era un... yo me acuerdo que las críticas eran medio mezcladas, weón. No, mira, lo que pasa es que a Billón de Billón le pasó lo que le pasó a muchos títulos de primera y segunda generación. Como alguna vez comentó el Afro en nuestro especial, lo que ocurre es que en esa época Sony era totalmente nazi con los juegos 2D. Los cuales no querían juegos 2D en PlayStation. No los el quería, pasado, era algo... el pasado. Sí, no los querían, lo odiaban, decían, no, este es el futuro del polígono, el agua, no los querían. Entonces, estos juegos que salieron en el mercado, que eran 2D, aparecieron más que nada por presiones a nivel, ¿cómo decirlo? Tener algo. Es como, oh, un RPG, al fin, pa, ¿cachai? ¿Cómo cambian la wea? ¿Cómo cambian la wea? Obvio que sí, pues bueno, la cosa es que en esa época... ¿Tú cachai? Pues, o sea, si el LATTAC se acuerda de esos reviews de mierda que decían de que Mega Man X4 era un juego de Super Nintendo, ¿te acordáis? Este juego lo hicieron pichula en esa época y obviamente el revisionismo de hueones ya con carácter de verdad para hacer críticas frente a los juegos ya con muchos años después del lanzamiento se dieron cuenta de que era bueno. O sea, o no sé si bueno, pero sí competente. ¿Eso? Creo que es recomendable igual. ¿Alguna opinión extra? ¿O nos vamos a otro? ¿A otro nomás? Ya, bueno, Billón de Billón, Golden Sun Zero. Otro. Bueno, aquí nos vamos con un nombre potentísimo dentro de la galería de PlayStation. A pesar Chitty que... Game. Sí, bueno, yo eso quería decir a la darle carga. Bueno, aquí lo vamos a estar comentando. El año 95 salió el primer Twisted Metal, compadre. ¡Pum! Bueno, franquicia que aunque el ATAC diga que es una mierda y todo, puta... va de la mano con lo que era PlayStation. No, de hecho, yo creo que fue uno de los primeros juegos como en verdad exitoso de la primera cámara de juego PlayStation, que después sí, salió justo, en Greatest Hits. En Estados Unidos, curiosamente, la primera generación de Play, yo creo que todo lo que tenía que ver con autos y ruedas era exitoso. Y incluso lo que tenía que ver con carreras, porque yo lo meto aquí en el saco que esta weá de Twisted Metal, junto con Destruction Derby, y con Wipeout eran los juegos que vendían la Play el primer año. Bueno, Twisted Metal era un juego que la gente se volvía loca, bueno, cuando lo miraba. Y yo la verdad es que este tema de los juegos de combate vehicular para mí siempre ha sido como una anécdota curiosa, simpática, que tiene total derecho de existir y que la gente le encante, pero no es lo mío, la verdad. O sea, lo que pasa con la saga en general Twisted Metal, que siento que claro, fue en la época de PlayStation, sobre todo en sus primeros años, fue tremendamente popular, yo la jugué bastante con grupos de amigos, sin ser un gran fanático del género como tal, pero creo que es una saga que está completamente capa caída, weón. Es cuando, que, bueno, de hecho intentaron revivirla ahora y no les fue muy bien. Después de Twisted Metal 3, como que después la base fue a la mierda, weón. Pero tú sabes que el Twisted Metal 1 fue un juego mega importante. Sí, tremendamente importante. Como te digo, o sea, fue un juego que vendió caleta en PlayStation 1, weón. Caleta.
que venía de la mano con Singletrack, que bueno, es una empresa bastante importante, sobre todo en la primera generación de PlayStation, y que venía a entregar este concepto que, bueno, mira, yo creo que en ese entonces, fuera del juego de Destruction Derby, parece que el tema de las demoliciones y autos estaban tan de moda que dijeron ya, bueno, hagamos esta weá, pero ya a nivel locura total, porque para la gente que no ha jugado a Twisted Metal por algún extraño motivo, porque el juego era más popular que la mierda, es un título de... Es como destrucción de auto, la verdad. Es un género que después se vino a replicar con juegos como Vigilante 8, Star Wars Demolition. Y es un género de, mira, de competencia. Mira, yo creo que en palabras simples, para que la madre Nintendera lo entienda, weón, es como un Mario Kart con armas y con estética más realista, weón. O sea, vamos a tener que yo creo que en general en Twisted Metal no eran carreras, pues. El sistema era deathmatch. No eran carreras. Sí, es como el Mario Kart con la weá de los globos, ¿cachai? Es un deathmatch, por eso mencionaba el tema de las arenas. ¿Cachai? No sé, yo creo que el tema va más allá, porque no, este sí, hit, obviamente va más allá, pero es como para que... Vamos a tener que poner como una señora así como psicóloga de 60 años. Mire, mijito, el juego es como Mario Kart. Es que igual es como una igual no es muy buena comparación dejarlo como una Mario mierda comparación, weón. Sí, weón, porque este género es un género que no se podría haber hecho en ninguna generación anterior porque necesitaba de gráficos poligonales para poder desplegar toda la mierda que muchos vieron en ese tiempo, el mismo Carmageddon, sí. ¿Cachai? Entonces, lo que con este juego es que en general, como uno ya venía como improntado de todo lo que era el universo Nintendo, este fue uno de los primeros juegos PlayStation en que a mí me dijeron como, oye, esta consola realmente es distinta, o esta va como más adulta, ¿cachai? Con la actitud que tenía, po. Claro, era como una actitud como badass, weón, como todo el tema así, y aparte del payaso culiado como medio satánico, sí, como que traía un tema así, o la propuesta que traía el juego, de todas maneras, a pesar de que en general es un juego súper olvidable, un juego que a pesar de que lo jugué mucho con amigos en su tiempo, no es un juego que me voy a juntar a jugar ahora, que de hecho ni siquiera lo tengo, ninguno de sus entregas. Pero es un juego que en general traía eso, aparte la música heavy metal, bueno, y todo el tema, traía algo, tenía algo. Sí, tenía música licenciada. Uh-huh. Sí, bueno, te imaginarás quién salía ahí, po, Latax, po. ¿Qué cosa, Rob Zombie, weón? Obvio, weón, ¿quién obvio, más, po? ¿Quién más iba a salir en una wea así, po, weón? Uh-huh. Bueno, la cuestión es que... ¿Pero ahí ya era Rob Zombie o era cuando estaba en White Zombie? No, era Rob Zombie. ¿Estáis seguro, weón? No, sí, tiene que haber sido White Zombie, weón. Puta, yo me acuerdo que salía Rob Zombie, weón. Pero bueno, será, weón. La cosa es que el juego venía con música licenciada, venía con toda esa onda, whatever. Pero el juego se trata de eso, de combate vehicular. Pero, weón, esta weá se nota. Y porque yo sé que mucha gente aquí vino a conocer Twisted Metal, incluso ya con el 3. Porque tú cachai que la popularidad de PlayStation ya a nivel masivo fue como el 99. Hay mucha gente que se saltó el 1. Y lo conocieron a nivel así como, oh, voy a cachar cómo era el primero. Yo tuve la suerte de jugarlo en su época, ¿sí? Este juego yo lo jugué en la época y de hecho lo jugué original. Este es de estos juegos que estaban aquí repartidos. Bueno, de hecho no creo que sea una sorpresa, considerando que Twisted Metal 3 también eran de esos juegos que estaban repartidos original en Chile, pero brígidamente. Sí. Pero todos los Greatest Hits después están en todos lados, weón. Junto con el Gamer Lane, okay. Los Full Borders, están todas esas weas. Es que una de las franquicias de la que Sony apostó, sí, pero todo, weón. Yo creo que había cualquier plata en esta weá, weón. Sí, sí. Mira, yo creo que lo curioso, que es lo que quiero comentar, que cuando uno juega el primero sin haber jugado, o sea, perdón, con haber conocido la franquicia en el 3 o el 4 o whatever, aquí te encuentras con la sorpresa, porque para la gente que no ha jugado el primero, tiene la talla que simplemente agarraron, weón, agarraron literalmente el motor gráfico de Destruction Derby. Hicieron el juego, weón. Las escenas son las weas más chicas que te voy a imaginar. Weón, las arenas del 1 son círculos culiados. Son círculos. De hecho, yo me acuerdo que las típicas weas que yo jugué con esa época que era como, ya, jugamos esta mierda y toda la wea, era un circo. Precisamente la etapa de Sweet Tooth. Y era un círculo culiado, sí. Y habían lugares para agarrar misiles y la única weá que había eran como cuatro murallas que te podías esconder. Típica weá así como deathmatch de esa índole. Y weón, aquí se nota harto los cambios generacionales que lo voy a estar comentando porque los otros Twisted Metal también los tenemos en la lista. Y weón, es recuático. Yo no sé si tienen recuerdos del 1. Yo no me acuerdo nada. Yo el que más jugué fue el 1 y el 3, weón. Yo jugué el 1, obviamente no en su época. Pero sí
No tanto tiempo después, pues lo jugué como en 97. Dos años después, ¿cachai? No mucho diferencia. Y este juego a mí como que siempre me llamó la atención el hecho de que yo no sabía por qué era como famoso el tema de la destrucción de autos, weón. Porque personalmente a mí nunca me ha llamado la atención esa weá. Y era como, puta, a lo mejor los gringos disfrutan tanto esta weá, pero siempre me llamó la atención esa weá. Pero el juego en sí, puta, yo lo encuentro fome, weón. A ti no te gustan. Igual como el Destruction Derby, pues yo les comenté que tampoco era como de mi agrado esa weá de andar chocando, porque para mí no entretenía esa weá. Bueno, ahora después te enteraste que efectivamente los gringos la gozan como locos. Sí, bueno, sí. O sea, yo cachaba que los gringos tenían esta weá de las carreras de autos que chocan y que se hacen mierda, ¿cachai? Uh-huh. Pero nunca imaginé que era para tanto. Así como para sacar... ¿Aló? ¿Aló? Te lo fuiste de nuevo. No me puede gustar el juego y tampoco entendí nunca ese tema del payaso, que la carátula igual te da a entender que a lo mejor era un juego de otra índole, weón. Pero al momento de poner el CD y ver que era un juego de auto, uno queda así como, qué chucha, weón. Ah, no sé, yo la verdad es que esa weá de Sweet Tooth fue... mira, yo creo que va correspondiente a la época cuando ya estaba totalmente instaurado hace muchos años de que los payasos eran una psicosis colectiva, weón. Era como, weón, ¿cuál es el enemigo número uno de América? Los payasos asesinos, weón. No, pero yo digo que... que nunca entendí cómo la conexión de juegos de auto con payasos. Bueno, mira, imagínate esta weá. Para la violencia barata con Rob Zombie de fondo. Un auto de payaso que vende helado y tira misiles. Con un payaso asesino. Bueno, no lo entiendo, no lo entiendo. Bueno, para los gringos, huevo, esa weá, para los gringos, esa weá es actitud. Pero sabes que a mí, yo creo que el juego de todas maneras es un juego que, y un género que yo creo que es, como decía el Jere, aparte del tema técnico, que era en ese momento cuando se podía lanzar este género, que es un género de batallas de autos, que es una cuestión que está prácticamente muerta, a pesar de que hace poco salió un juego, como decía Llama, pero que le fue bastante mal. Y a mí lo que me gustaba del juego era como ese tema que decís tú, como esa actitud, aparte que uno venía del tema Nintendero, entonces era como que justo estaba ahí en tu pubertad, y aparte este juego era... Aparte que la intro y me acuerdo que los ending eran de live action, entonces la weá era súper freak igual. Sí, que el tema de los cinemas con live action era de la escuela de Electronic Arts de la época. Bueno, los ending eran más bizarros que la mierda y salían como minas meadas en pelota, así, una weá muy, muy bizarra. Tenía toda esa onda media metal americano, medio grunge, que te intentaban tirar estos videos conceptuales. Que yo insisto que son de una escuela de Electronic Arts, porque los juegos de Electronic Arts sí que están forrados de esas weas. Y bueno, venía con toda esa wea. Mira, yo la verdad lo que quiero diferenciar, por si la gente no tuvo la oportunidad de jugar Twisted Metal 1, es que Twisted Metal 1 tiene que ser por lejos, dentro de los que están en PlayStation, el más arcade de todos. Porque simplemente te dan tres vidas, pum, uno versus uno, go, 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 go y chao. No tiene más modo. Lo jugáis de a dos, por supuesto, pero eso es todo, weón. Eso. ¿Quieren comentar algo más? Puta, revisé rápidamente en Wikipedia y los primeros dos juegos vienen con música instrumental del juego. Uh-huh. Y del 3 para adelante viene con música licenciada. Ah, bueno. Y sale Rob Zombie y White Zombie. Bueno, la cosa es que no me sorprende más nada porque la weá de esa onda metal y grunge era mega gigante en esa época. Pero ¿sabes qué, weón? Yo me acuerdo que, si bien a lo mejor aquí nos confundimos y nos equivocamos, yo me acuerdo que igual la música del 1 era como... Es como de un grupo culiado que armaron solo para hacer esa wea y igual es como metal y la mierda. Bueno, la cosa es que el juego es terrible arcade. Tres vidas y va uno versus uno y va peleando y peleando y peleando. Bueno, si usted no cacha el concepto, son autos que en vez de andar estrellándose con un Destruction Derby, aquí lo que hacen es... regalarte misiles, regalarte metralletas, regalarte estas weas que te dejan como petróleo para que te refalí, estas weas de las minas antipersonales que los autos salen volando, weón. Y además tiene todas estas rampas que podías lanzarte encima y quitarle energía a los weas. Yo creo que, así como en resumen, este Twisted Metal vino como, de cierta manera, a instaurar las bases del género, por eso es como bien arcade. Es súper básico, tiene opciones súper limitadas, que bueno, obviamente se fueron mejorando con el paso del tiempo en las otras ediciones. Es un juego que visualmente no envejecido bien.
No, para nada, es horrible. Yo, de hecho, weón, esa weá la jugué, debo haberlo jugado cuando tuve PlayStation y de ahí nunca más, porque después me enamoré de Vigilante 8. Igual, en relación a que sentó las bases, igual discrepo un poco, weón. Para mí como que las bases del género fueron sentadas por Rock and Roll Racing, porque todas las weas al final fueron como evoluciones de Rock and Roll Racing. Carreras así, weón. Sí, sí, pues, que eso, es me el refiero tema, como la base del tema Deathmatch, ¿cachai? Como de un género si partimos, de juego en el cual el auto atacaba. Es que si partimos con eso, dejamos, weón, Mario Kart sentó las bases, pues, weón. ¿Cachai? Pero yo me refiero netamente a ese género, así como mira, yo creo, mira, no, como no me acuerdo en este momento, no, prefiero no dar nombres, pero yo estoy seguro de que en PC y en DOS también habían juegos de esta índole antes que Twisted Metal. Sí, no de más. Estoy seguro, weón. Así que, bueno, a lo mejor no inventó la rueda, pero sí la demostró. Era un juego que vendió, weón, millones de copias en PlayStation y que fue un juego que vendió la consola, aunque el señor Nerd no lo entienda. Fue un juego extremadamente... Pero sé que eso, yo creo que lo del NES es súper fácil de explicar porque allá en Estados Unidos es deporte esa weá de destruir weás, ¿cachai? Entonces, porque acá, weón, si esa weá fuese deporte en un estadio, weón, te tiran al auto para que todos se hagan pico y pongan un dinosaurio que haga cagar todas las otras weás. Puta, sería igual de, bueno, mira, de fanatismo estaría, es no, súper fácil, es súper fácil, eso, ese weá. Juego, no, espera, ese juego hubiera salido con micro amarillas tirando misiles con cumbia de fondo, hubiera sido un tremendo éxito en Chile. Sí, pues, sí, bueno, de ojo que las veces que han venido, porque a Chile han venido hasta weá de Monster Truck, weón. Sí, no han sido, no han sido una weá mega exitosa. No, porque allá, es por eso te digo, es un tema de cultura. Es un tema cultural, sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, por eso, porque allá es una cosa normal, pues, weón. Mira, a pesar de que yo creo que sí les va bien cuando venían acá, yo creo que sí les iba bien, pero a lo mejor, mira, aquí me estoy ya descargando mucho del tema, pero yo creo que ese tema de del deleite cultural norteamericano de la destrucción de autos, a mí me lo imagino una weá así como de Texas, así como sureña norteamericana, así los weones con gorro así, mira cómo se destruye mientras vais disparando bala al aire así, weón, bueno, eso es América, ya. Yeah. Como que viven en el, ¿cómo se llama esta weá? Como este vagón así. Es que recordemos que el sur de Norteamérica es como Autolandia, weón. Recordemos que habían nacido las carreras NASCAR y todas esas weas. Entonces, no sé, bueno, la cosa es que los gringos disfrutan a concho de este género, y si bien es un género que está muerto, sí, hay que decirlo, en este momento, puta, Twisted Metal... El 1 y todos los que salieron después son juegos que, weón, dejaron la super cagada. Son títulos clásicos. ¿Sabes qué? Es que ya yo creo que en ese género ya no se puede hacer más, weón. No, ¿ya? Yo creo que sí se puede. Lo que pasa es que, que aquí yo creo que ya estamos entrando a un tema ya de la saga entera. Pero yo creo que Twisted Metal lo que sufrió es que se chacrió. Sobre todo porque cuando lo quisieron revivir de nuevo, yo lo miraba en un principio... Y decía, ah, bacán, la weá de los autos y la competencia y todo. Y yo podría haber apostado un poco por él, no en mi gusto, pero sí en la popularidad del juego. Pero ¿sabéis cuando caché que de nuevo se había ido por las ramas, weón? Cuando, como en el de Play 3, como que los autos se transforman en robots y andáis como peleando en el aire, weón. Yo dije, ay, yo creo que juego de ese tipo para mantenerse. Porque es un género que en general, no sé, weón. Yo creo que la gracia también de por qué triunfó en su momento. Era porque los juegos de Deathmatch de ese tipo no había mucha oferta, ¿cachai? Que donde pudieras jugar con varios amigos. De hecho, yo no recuerdo bien en cuál, pero me parece que después en la entrega, no sé si en el 1, pero más adelante yo recuerdo que podía incluso conectar el multitap y jugar de a 4. De a 4, sí. Entonces, sí. Era un juego. El multitap, el cable link, esa weá. Claro, tú podías disfrutarlo con amigos y yo creo que la oferta de juegos que te permitían eso no era muy alta. En cambio, ahora es bastante amplia. Entonces, yo creo que la única forma de que juegos de este tipo de género como que pudiera pegarse un revival sería con un juego que fuera netamente online y que pudiera jugar así, mil huevones haciéndose mierda. Como un MMO, así. Claro. Bueno, la verdad no tenía la intención de buscar motivos del género en sí. Yo quería hablar del primero. Puta, el juego fue extremadamente popular. Nos queda hablar todavía de los otros Twisted Metal porque todos fueron importantes y esta es una franquicia que dentro de la propia Play sí sufrió cambios gigantescos. Comparar el 1 con el 3 no tiene ningún sentido. Nos va a tocar hablar de Twisted Metal 3 y nada, es un punto de partida que ahora, para la gente que no vivió la época de PlayStation, puede parecer cuatro polígonos sacándose la chucha porque ha envejecido visualmente mal, los escenarios son súper chicos y tiene un sistema de juego un poco duro, no sé si al nivel de decir ortopédico, pero sí es mucho más duro que la otra.
Es mucho más difícil de manejar que los Twisted Metal que salieron posteriormente. Y yo, bueno, les puedo decir con seguridad que toda la franquicia desde el primero fue un juego exitoso. E incluso, a pesar de que algunos lo pongan en duda, en Chile sí tenía su fanaticada de público, weón. Sí, la tenía. Y no era poca, weón. De hecho, creo que Twisted Metal eran de esos juegos, de los pocos, como habíamos comentado, de los originales que llegaban, que estaban en moles y los pendejos, weón, lloraban por jugar, weón. Yo fui testigo de esa, weón. Así que, nada, fue una franquicia importante y ya no lo es, debido a todas las weas que ocurrió, pero es un juego que había que comentarlo sí o sí, a pesar de que no sea del gusto del staff de Gamer Café, weón. Pero juego... sin embargo, tuvo la penetrancia suficiente para que su personaje principal apareciera en el All-Star de Smash de PlayStation, weón. Sweet Tooth es parte de la esencia de personajes de Sony, weón. Bueno, yo sé que... Bueno, es que no nos vamos a poner a hablar de PlayStation Star Battle Royale, weón. Por favor, dejémoslo ahí nomás. La cosa es que sí, Sweet Tooth es un personaje importante de Sony, lo quieran o no. Los payasos asesinos vendían en algún momento. Eso. Sería todo, porque no creo que quiera agregar algo más. Lo último que quería agregar era que, a pesar de que el 1, para mí no era tan terrible que los escenarios fueran pequeños, porque te podías hacer mierda rápidamente. En cambio, en el 3, como era tan grande, de repente las batallas se hacían muy largas, weón. Sí, bastante largas, weón. Eso. Otro. Bueno, aquí vamos a pasar también a otro nombre súper importante en PlayStation, que, bueno, aquí en Chile... no vino a agarrar vuelo muchos años después, pero debido a la importancia y debido a que hasta el día de hoy es un nombre importante en decadencia, como lo que quieran decir, pero importante al fin y al cabo, creo que sí nos corresponde hablar de los títulos, porque siempre hemos hablado de la franquicia al aire, es como, sí, me gustan, sí, bla, pero nunca hemos hablado específicamente de cada título ni de su historia, así que por nivel de importancia creo que nos toca hablar de Winning Eleven y del primero de J-League, Yu-Gi-Oh! Winning Eleven del año 95, weón. Mira, yo sé que debido a la competencia y porque en pleno 95 este país estaba vuelto loco international, o sea, whatever esta weá, es una anécdota para muchos. De hecho, yo creo que la gente que intentó conocer este juego cuando ya Winning Eleven era famoso solamente fue para nerds como uno o gente que quería cachar de cómo había empezado o qué estaba haciendo Konami en la parada de ese entonces. Pero claro, el año 95 empezó Winning Eleven. JLGQ Winning Eleven. ¿Ustedes no han jugado, cabrón? El Winning. Aquí empieza los Winning, los P. Así que definitivamente tenemos que comentar la franquicia. ¿Han jugado el primero, cabrón? Sí. Uh-huh. Bueno... Como el yo quería como hacer dice un poco la aclaración, porque hay mucha gente que cree que en general Winning Eleven es como la continuación del International. No, y en estricto rigor no es así, pues, weón. No. Son sagas completamente distintas. Puede ser que, claro, el que nombre llama el primer Winning Eleven es una secuela espiritual, pero no es la misma saga. Entonces hay mucha gente que cree que es lo mismo. Pues digo, hay gente que cree que es lo mismo. Bueno, no solamente está hecho por gente diferente, de hecho no lo quise meter en la lista y lo comenté en la lista de los que no íbamos a hablar, porque aunque la gente no lo crea, International Superstar Soccer Deluxe salió en PlayStation y es igual al de Super. Es el mismo juego. Y en el eso, es que ese juego fue hecho por las ventas que tuvo, no por el éxito que tuvo nomás, para vender nomás. No tenía ni una relevancia el querer modificarlo ni nada, Bueno, la cosa es que de este nuevo grupo intentó sacar un nuevo juego de fútbol. Recordemos que era una época en que todavía estaba esa competencia en donde cualquiera podía hacer juegos de fútbol y no estaba monopolizado solamente por dos franquicias que tenían las lucas para pagar por los nombres de los jugadores reales. Así que así empezó. Y bueno, como su título lo dice, Winning Eleven 1 viene con la J-League, con la G-League. O sea, los equipos que aparecen en el juego son todos de la liga japonesa. No sale ningún equipo internacional. Yo sé que eso ya debilita... Claro, o sea, yo sé que eso ya debilita el interés de, sobre todo, el jugador mainstream de Winning Eleven acá. Es como obvio, pero... Oye, loco, pero no está la liga chilena. Yo creo que para ese entonces nadie iba a hackear esa wea. Nadie se lo imaginaba, weón. Es que en ese tiempo lo que era popular era el campeonato brasileiro, vos compadre. Barcelona. Sáquete con Leira. Obvio, weón. Bueno, la cosa es que, por ejemplo, tú, NES, ¿lo has jugado? Sí, bueno, no lo jugué en el 95, pero lo jugué al tiempo después.
y me pareció como un juego bizarro para la época que lo jugué, ¿cachai? ¿No te parece como un juego arcade en cierto sentido? Sí. De todas maneras. A mí lo que me llamaba la atención era esta weá de la licencia que tenía de la liga japonesa, pero a tal detalle que salían las caras de todos los jugadores, weón. Era una weá terrible talla esa weá. Sí, bueno, salía todo. No, perdón, sigue. Me acuerdo yo que en esa época, el Beto Acosta y el Pipo Corocito se fueron a jugar a Japón, ¿cachai? Claro. Y yo los buscaba en los equipos y no salían. Y después me enteré que no, pues los buenos se fueron en el año 96 a jugar a Japón, pues bueno, por eso no salían en este juego. Bueno, salían en el GQ del Winnie the Pooh, no, perdón, el International de 64, el primero, ¿te acordás que lo comentaba? Sí, pues. Sí. Salía Corocito con eso de stat absurdo. No, la cosa es que aquí salía la Liga Japo y eran juegos totalmente dirigidos a los japoneses, y el primero no salió acá de ningún tipo, pero es el puntapié inicial de la franquicia que todo el mundo conoce, si es como, bueno, el juego mainstream de PlayStation por excelencia. Bueno, la cosa es que es un juego muchísimo más arcade de lo que iba a ser después de Winning Eleven. Es un juego súper rápido, de hecho. Yo creo que dentro de Winning Eleven tiene que ser uno de los más rápidos. Son de esos juegos que con un pelotazo podéis dar, weón, más de la mitad de la cancha entera, weón, pasando pases. Y es un juego que sí, ha envejecido obviamente mal y todo lo que usted quiera, pero es un juego importante para los japoneses. Yo sé que este juego vendió harto, pero dentro de la defensa del usuario de Nintendo 64, en ese entonces la franquicia que la estaba llevando era International en Japón y en el resto del mundo. Es que sabéis que yo creo que este juego es totalmente inferior al de International 64, weón. Bueno. Sí, obvio. Es que quiero insistir que este juego yo lo siento mucho más arcade, weón. Que no tenía como toda la lo técnico de los juegos que vinieron posteriormente, ¿cachai? Pero eso se fue dando también por un tema de que el resto de los Winning Eleven ya también eran porque estaban saliendo para otro mercado también, pues, weón. No solamente obvio. El mercado japonés, ¿cachai? Entonces, un deporte como el fútbol, que en Japón, si bien es popular, no es de los más populares como en el resto del mundo, pues, así no, como en Europa o en Sudamérica, ¿cachai? Entonces ahí tuvieron que, necesariamente, como lo hicieron con los International de 64 y los de Super, adaptarse a que no fuese un tema tan arcade, pues, bueno. Pero a pesar de todo, yo lo encuentro, para ser el primer juego de fútbol de Konami en PlayStation, bueno, bueno. ¿A ti te agrada? Sí. A mí me parece, quiero insistir, yo por debido a esta a este feeling arcade que tiene, creo que es el más rápido de la franquicia para empezar, viene con todos estos jugadores que nadie cacha acá porque la liga japonesa es más de un gustito demasiado, no sé, pero bueno, sea como sea, el juego fue importante porque el inicio de una franquicia que todos aman. Ladax, ¿alguna opinión? Puta, no, o sea, es que lo bajé, intenté jugarlo y no pude, weón. ¿Y tú no lo jugaste en su época? El 1 no, weón. No, sí. Es que puta, en ese tiempo, como dijiste al principio, weón, todos estábamos vueltos locos con International, weón. Porque, ¿cuál fue el primer Wii Eleven que jugaste el ATAX? No sé, tengo que haberlo jugado como el 99. Ah, ya, tardecito entonces. Bueno, la cosa es que, sí, este lo quería comentar, obviamente, por nivel histórico, va a estar comentando Winning Eleven como franquicia, porque además de lo importante que es, siempre le hemos hablado a nivel general, nunca hemos especificado por bueno, año o por número. ¿Sabes qué? Es mucho mejor que FIFA 64, y con eso se salvó todo. Bueno, tiene la paleta brillante de colores, esa weá, no sé si el carnaval de International, pero es un juego brillante, un juego que se nota movido, que caché que se pueden, te puede entretener con él, pues FIFA es un juego muerto. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que este Winning Eleven, es como el Virtua Striker, weón. Pero no tan automático. Sí, pero tan puta, obviamente tomando en cuenta las diferencias. Obvio. Pero es bien parecido a estos tricks. Yo creo que es rápido. Yo creo que esa es la palabra exacta para mencionar sobre los otros títulos. Pero por alguna manera después cambió el rubro, así que está claro que está. Claro, como dices, que este juego es totalmente distinto a todos los que salieron después. Yo creo que fue el experimento necesario que
tenían que hacer con la franquicia en PlayStation, weón. Yo creo que es la interfase, weón. Por eso digo que es como un sucesor espiritual de la saga International. Porque, como, insisto, hay mucha gente que cree que es prácticamente el mismo juego. O sea, que el International es Winning Eleven. Y no es así. Si vienes no. de Konami, son equipos diferentes. El planteamiento para desarrollar el juego, como filosóficamente si lo quieren llamar, también es distinto. Y yo en general no soy un experto en juegos de fútbol. Me gustan los que son arcade, los juegos como ultra realistas, tipo FIFA en general. Disfruté mucho el FIFA 2000, pero más allá en general. No juego tampoco muchos juegos de fútbol. Mm. Pero solamente el International lo jugué mucho. Pero es una saga que no se puede negar su popularidad y su importancia en los juegos, de sobre todo acá en Chile, porque Winning Eleven pasó a ser, no era el género de los juegos de fútbol en Chile, era Winning Eleven. Era una religión acá, Winning. ¿Cachai? El Winning, después pasó al PES, entonces es importante, pero lo que nosotros vinimos a conocer ya más como Winning Eleven y que llegó acá y que se jugó fue el Golden Storm, pues. Sí, bueno, nosotros, quiero volver a insistir que... quería mencionar a la franquicia Winning Eleven en una totalidad de títulos uno por uno que vamos a estar comentando en la lista, porque es un juego que fue evolucionando de una manera tan cuática del paso de uno a otro, que aquí es donde se empieza a salir el fenómeno PES en Chile. Mira, yo creo que es un fenómeno latinoamericano, por sobre todo, porque si bien no sé cómo será la realidad en no sé, en México, en Argentina, no tengo idea, si bien el jugador promedio de juegos de fútbol en Chile ya sabe que FIFA es un juego que les va mucho mejor. Ya lo sabe, ya está informado. Yo creo que todavía hay gente que tiene esa weá en la cabeza de el winning, el P. Sí. Y que todavía no se lo pueden sacar. Todavía hay gente que compra P solo por el nombre, weón. Sí, exactamente. Está lleno, weón. Sobre todo, que pasa que la popularidad de la saga en PlayStation, sobre todo acompañado con lo que fue la liga chilena, penetró tan fuerte que había gente que se compraba la consola solamente para jugar PES con los amigos. Entonces, en Chile es un juego muy importante, pero insisto, mucha gente confunde la saga, y la saga International Superstar Soccer vivió en PlayStation 2 hasta el International Superstar Soccer 3, weón. Mm. Y eso se fue desarrollando en paralelo a lo que era el Winning Eleven. Entonces, sí. O sea, pero se supone que, por ejemplo, el International Superstar Soccer Pro era el Winning Eleven, pero importado, ¿no? Sí, pero este no salió en Estados Unidos. Este se quedó acá. No, ya, se quedó allá, pero el International Superstar Soccer Pro es un winning. Lo que pasa es que va a ser interesante hablar de eso mientras pasemos por la franquicia Winning Eleven o PES durante el especial, porque la franquicia pasó por tantas etapas extrañas y de licencia. Recordemos que también tuvo uno con ESPN y toda la weá, así que vamos a estar ahí bastante metido en eso para que la gente lo entienda un poco, porque en realidad el enredo, sobre todo porque aquí en Chile, como te llegaba a los japoneses, igual el enredo era más grande todavía. Es el tema, porque aparte es complejo, porque más encima la saga como tal del International se dividió entre lo que fue Occidente, bueno, Japón, y lo que fue Europa. Porque en Europa se siguió editando International Superstar Soccer en PlayStation casi de manera exclusiva y no llegó a América. Entonces, claro, es medio complejo tratar de agrupar como estas dos grandes corrientes de Konami, pero yo quiero que queden claros para la gente que está escuchando que son weas completamente distintas. Sí, bueno, nosotros cuando hicimos el especial de Nintendo 64 y hablamos del International 64, hicimos notar que Winning Eleven era otra franquicia con otro equipo y todo. En realidad, en ese sentido, para que sepas, Afro, ya lo habíamos informado. Pero claro, es bueno recordarlo, y que yo creo que este título lo estoy recomendando porque creo que la franquicia es tan importante, ¿eh? Porque ya sabes que hay gente que diga, ay, casuales culiados, flightes culiados, simios, puras weas. Lo importante es que aquí en Chile Winning Eleven fue ultra jugado, y este es el inicio de una franquicia que en este país vendió Play. Y sigue vendiendo PlayStation. Entonces, y probablemente van a seguir vendiendo. Entonces, el primero probablemente no haya sido una experiencia que se vivió en Chile, o haya sido de un grupo muy pequeño, pero ustedes pueden jugarlo todavía y se dar cuenta de que la evolución de la franquicia es gigante y que va a ser interesante ver cómo cambia. Yo creo que lo jugó un grupo pequeño, porque el Winning Eleven empezó a tener éxito como a partir del 98 en adelante, man. Sí, además que, bueno, ahí vamos a estar hablando también de la competencia durante vayamos pasando, porque ahí con el Adidas Power Soccer, todas esas weas, están comentando todas esas weas. Bueno, eso, es un juego importante. ¿Otro? Otro. Ajá. Bueno, esta wea, yo sé que cuando empezamos al especial de PlayStation, yo quería comentar que no quería tirarme tanto hacia ports de arcade en Play, porque la mayoría eran penca o tal vez no valían la pena.
Pero hay algunos que me parecían históricos o importantes, como las colecciones o compilados de Konami, o el Raiden Project, porque como Raiden 2 no se puede emular y todo eso. Este es un caso que lo quería comentar más que nada por un tema específico, que es Gunbird. Un juego que nosotros hablamos en el especial de Shooter, y es un juego pero amado por todo el fanático que se haga como tal del género vertical. Porque, compadre, puta, bueno, Gunbird es maravilloso. Yo, de hecho, para mí Gunbird 2, por sobre todo, es uno de los mejores juegos de Psycho. La zorra. Bueno, la cosa es que Gunbird 1 salió en PlayStation, al igual que en Sega Saturn. Y yo lo quería comentar, porque al igual que los de Konami, que empezaron con Grey y después salieron un montón y que tenían la particularidad especial de que eran prácticamente la misma idea, aquí lo que ocurre es que Psycho empezó con Gunbird y después empezó a sacar más juegos como Starcraft 45 y todo ese tipo de cosas en PlayStation, pero todos los ports agrupan las mismas características. Entonces yo quería hablar de uno para que usted sepa que con este nomás, que es Gunbird, va a cachar las características del otro. Y yo creo que la más importante, no sé si valga la pena hablar de Gunbird, porque como dije, ya tenemos un especial de Shooter y ya hemos hablado en otra oportunidad de la franquicia, pero diremos en palabras simples de que Gunbird es el Parodius de Psycho. Sí. Así de simple. Es un Shooter que agarraba las bases de Strike en 1945, Aerofight y todas esas weas, pero lo hacían talla. Eso sería como prácticamente resumir lo que todo. Es que no quiero repetirme, ya tiramos la talla de que los personajes eran una parodia de la máquina del tiempo y en fin. Bueno, la cosa es que lo quería mencionar porque creo que esto es un detalle súper importante para los que quieran coleccionar Play, que no son pocos en este país, que cada día he cachado que hay algún grupillo. Malditos modelos, weón. Bueno, quiero decir que todos los ports de Psycho, todos, por igual, tienen exactamente la misma weá. Por ejemplo, cuando tú juegas Raiden, o juegas otros shooters verticales de los que hay en PlayStation, como Dodonpachi o weá así, tú tienes la pantalla vertical con las barras negras, como cuando tú juegas los juegos en MAME, por ejemplo, que lo dan vuelta la pantalla y la weá y pico. Bueno, ¿qué pasó con Psycho? Psycho tomó una decisión que yo personalmente encuentro súper criticable. Y yo por eso a mí no me gustan los ports de 32 bits de Psycho. Ellos no dieron vuelta a la pantalla. Lo que hicieron fue tomar la pantalla. Bueno, sí, en el fondo sí la dieron vuelta, pero lo que hicieron es dar la vuelta y no achicar la resolución. Por ende, el juego se... ¡Kayama! ¡Murió! ¡Kayama se murió! Ah, ya, bueno, la cosa es que se da vuelta la pantalla. Ya. Ya. Pero, en vez de achicar la resolución y quedar acorde, el juego queda con la misma resolución y cuando tú subes arriba con los personajes, el scroll se mueve contigo. Ya. Bueno, es la wea más enredada de la vida. Al principio no te había cachado, pero ahora sí. ¿Pero me caché la idea? Sí, no, sí te cacho. Lo que pasa es que la pantalla no como que no se ajusta, no se ajusta a la tele. No se ajusta a la tele, es la misma pantalla de siempre, con la misma resolución. Y si no te alcanza, y como no te alcanza en tu tele, si te movías hacia arriba, la pantalla se mueve hacia arriba. A pesar de que puede ser un poco rasca la solución, en PlayStation ocurría bastante eso, de repente que los juegos no se acomodaban muy bien a la pantalla y en algunos casos solamente perdí parte del juego, weón. Pero eso ya es como el colmo de los flights, porque por último los guantes de Psycho se la ingeniaron y hicieron que se moviera el scroll contigo. Yo la verdad no lo disfruto así, yo creo que los ports de Psycho en PlayStation lamentablemente sufrieron de ese problema todos. Y yo no encontraba, en este momento no lo recuerdo, pero parece que vienen con el Tate, lo cual yo creo que debe ser, sí, muy probable. Así que ahí ya lo podrías disfrutar y todo, pero yo tengo entendido que en PlayStation todo lo que tenga que ver con Tate se ve como escalado y hay problemas, así que no sé si recomendarlo. La verdad es que yo he jugado Gunbird con esa pantalla nomás, lo encontré un arreglo curioso, pero puta, en pleno 2013 creo que hay mejores opciones. Sí. Y lo quería dejar porque aquí encerramos toda esa galería de Psycho. ¿Pero el Gunbird en específico venía con algún extra o no? No, es como Gunbird 2 en Dreamcast, no. Ya. Es el juego que usted conoce, nomás. En fin. Gunbird 2 en la raja. Sí, es que Gunbird 2 en Dreamcast además podía jugar con Morrigan. Entonces venía con todas esas tallitas. Bueno, la cosa es que... Como diría un club, pinga paradita.
pinga para ir, exactamente. Bueno, la cosa es que el juego es la raja igual, o sea, es Gambier y todo. A pesar de que yo soy, bueno, gustos personales, a mí me gusta muchísimo más Gambier 2 que el 1. Pero el juego es súper bueno y todo, pero bueno, tiene ese... son como cosas que algunos van a estar diciendo que son de enfermo culiado, de purista, yo los juego igual, me importa una wea, pero para alguien que está concentrado en los patrones de bala, no ver la wea que está pasando arriba, me complica. Uh-huh. Y me complica harto. Eso lo quería comentar porque creo que es importante para la gente que piensa en importaciones y eso ahora que tiene las lucas. ¿Otro? Otro. Ajá. Bueno, igual el grande Gambier, weón. Sí, weón. Bueno, weón, el siguiente juego, weón, yo sé que esto yo lo he comentado, que gente que no lo sabe y le vuela la cabeza. Es una weá que, ¿qué? ¿What? No puede ser, weón. Yo esta weá yo la conocí en internet, pero me vine a dar cuenta con esa misma época, que bueno, como ya he comentado que yo estaba en un círculo mucho más otaku y que los juegos japoneses estaban cerca mío. Yo caché que este juego la gente lo conoció en Chile, ese grupo otaku, porque salieron varias revistas españolas como Loading y ese tipo de cosas, porque es un juego digno de esas revistas. Bueno, aunque usted no lo crea, existe el Incredible Machine de Gozan Goblins. Bueno, esa weá yo sé que es como... ¿En qué momento Capcom o los weones de Incredible Toon se le pasó por la cabeza hacer esa weá? Yo creo que debe haber sido por el lado contrario, weón. Yo creo que ahí los weones de Incredible Machine había un weón que rayaba la baba con Gozan Goblins, weón. Probablemente, weón. Bueno, este juego salió solamente en Japón y se llama... Bueno, un nombre japonés, se llama Arthur and Astaroth Nasu Makaimura. Que Makaimura, usted, supongo, si se maneja un juego japonés, debe saber que es el nombre oficial de Gozan Goblin allá. Y Nasu es como laberinto, puzzle. Es nariz. Sí, y bueno, y con el subtítulo Incredible Toons, porque allá en la franquicia Incredible Machine se conoce con ese nombre. Bueno... De hecho, tiene la licencia de Dynamics para hacer la web. Pues, sí, pues tiene la licencia oficial y todo, weón. Es Incredible Machine con Arthur y con él, con Red Army y todos esos weones. Y tú ahí pasando misiones de Incredible Machine. Es como, en vez de que te persiga una pelota, te va persiguiendo esas rocas que te salen del Gozan Goblin. Gozan Gold. Es como la misma wea, pero con personajes del universo de Gozan Goblin. Yo sé que hay gente que no lo puede creer cuando le cuento que no cachen esta wea. Es como, weón, what? Así. Es como cuando te dicen Pokémon Conquest con Pokémon y Nobunaga Ambition. Es como ese tipo de wea, weón. Mira, yo lo he jugado. No, creo que lo jugué como en el año 99 la primera vez porque me quería sacar la duda existencial. Pero yo sé que para mí, a nivel personal, yo disfruto de Incredible Machine más que nada jugándolo con mouse y teclado. Y además siempre he sentido que, bueno, afortunadamente viene con eso, que la gran entretención de Incredible Machine es el editor de tapa. Bueno, siempre he sentido que esa weá es como una de los grandes pilares de la popularidad de... Oye, que por cierto, se me estaba olvidando, supondré que todos hemos jugado Incredible Machine. Hey, yo no. ¡Sí! Bueno, yo en pero, general, como si ustedes saben, yo en general no juego mucho computador, pero Incredible Machine es uno de los juegos que yo jugué mucho en DOS, man. Jugué sí, mucho, y es una saga que me gustó bastante y la jugué caleta. Aparte era el clásico juego que venía en todos los discos de PC Magazine, man. Entonces lo jugábamos con mi primo, lo jugábamos un montón. Y yo descubrí, de hecho, el juego de Arthur, Incredible Machine, hace un par de años atrás, no mucho, no lo jugué jamás en su época de lanzamiento. Y fue cuando estaba leyendo un reportaje de los juegos como exclusivos de Japón, que eran como raros, ¿cachai? Como weas raras que salieron en PlayStation en Japón. Y lo bajé y lo jugué, y el juego es... Yo lo encontré súper bueno, bueno, aparte que gráficamente es súper bonito. Sí, bueno, está... Porque aparte los monos son como súper... La franquicia no está trabajado de cero, es un trabajo... Sí, ¿no? Sí. Son como súper deformes, ¿cachai? Lo encontré, puta, estaba súper bien logrado. Lo que sí, claro, como decías tú recién, la experiencia... Porque lo jugué pirata, claramente, y obvio. Yo nunca me compré el mouse de PlayStation, a pesar de que este juego salió, claro, en el año 96, y el mouse lo lanzaron en el 94, entonces ya estaba disponible, la gente que tenía PlayStation probablemente lo jugaba con mouse, porque la experiencia con joystick es muy mala, weón. Sí, bueno, es que yo, como le estaba comentando, para mí Incredible Machine es un juego que lo tengo que jugar sí o sí con teclado y mouse. Bueno, Incredible Machines, yo sé que es como tal vez complicado que la gente más joven lo conozca, pero en su momento era un juego extremadamente popular en PC. De hecho,
si hago memoria, tal vez, mira, no sé si es una experiencia personal, pero lo voy a comentar igual, porque yo creo que tiene que ser más o menos un anime para los colegios que sí lo pasaban, y es que Incredible Machine era el típico juego que yo lo veía en salas de computación, si tu colegio lo tenía, sala de computación en ese entonces, y que estaba este juego, porque era de... Simple, mira, lo que pasa es que, no, lo que pasa Simple. Es que Incredible Machine es de esos juegos que tú le mostrás a un profesor y te van a decir, ¡ay, mira, es como educativo! Bueno, esa weá ocurre con Incredible Machine. Bueno, en resumen, por si acaso, mira, voy a explicar por si acaso si usted no conoce Incredible Machine, porque si no conoce Ghosts and Goblins... Oye, pero ya hablamos de Incredible Machine, pues, weón. Bueno, pero, weón, por favor, mátese. Cuélguese de las bolas, cuélguese de las bolas. Era de nuevo Incredible Machine, Hayama, si no, tuvimos un podcast de esa weá, weón. Bueno, lo único que quiero decir tipo, es que... Pero no lo hicimos, weón. ¡Puta, weón, enojó, weón! ¡Conche tu madre! Bueno, la cuestión es que... Yo digo no, weón. Lo único que quiero decir es que la weá es un juego donde tenés que usar tu mente y tu imaginación para basar puzzles con... Es como Pitágoras Switch, así. Como las ticas weas con... Weas de cartón, pelotitas, resorte, crees que va a hacer... Carta, qué sé yo, el puta dominó, culeado y wea. Bueno, todo eso con el mundo de Capcom de Ghosts and Goblins. Es una anécdota de aquellas. Es un juego oscuro dentro de la galería, probablemente sea el juego más extraño de Ghosts and Goblins. Pero a la gente que le gustan los dos jueguitos, los dos mundillos, lo va a gozar. Incluso, no, yo creo, a pesar de que sí tiene los menús Jabo y todo... No tiene la necesidad de saber Jabo, es realmente un juego que... Juegues solo nomás y caché el tiro. ¿Nada más que decir, cabrón? ¿No? Yo lo recomendaría bastante, bueno, sobre todo a la gente que le gusta la saga Ghosts and Goblins, que le den una mirada, porque el juego, aparte del trabajo que tiene de sprites, es súper bonito, bueno. Sí, es bacán, eso, es bacán. No sé si la super zorra, pero es bacán igual, cumple la weá y de repente sobresale. Sí. Es un proyecto simpático. Sí. ¿Nes, qué crees? Mira, yo quería decir que este juego también lo probé recientemente. Para mí es como un juego talla nomás. No me parece que esté al mismo nivel que el Incredible Machine original, y por una sencilla razón, que encuentro que el Incredible Machine... Es un juego que no se adapta bien a, como al universo de Ghosts and Goblins, ¿cachai? El Incredible Machine pega muy bien porque tiene como esa, como ese carisma, ese juego de ser un juego como para intelectuales. Una wea así tiene el Incredible Machine de DOS, ¿cachai? Así como que la wea, como decías tú, Pitágoras Switch, ¿cachai? Pero no pega, yo encuentro que realmente no pega con el universo de Makaimura. Lo encuentro simplemente un juego así. ¿Qué es lo que yo creo? Lo que yo creo es que el tema que Incredible Machines es de alguna manera creíble, porque ocurre y se desarrolla con cosas que son cotidianas. Pero a diferencia de este, que claro, como decís tú, estalla, pero sin embargo, si tú decís, puta, ¿qué pasa si mezclamos el Incredible Machines, que yo no sé qué estaban fumando cuando lo pensaron? Pero un juego que, a pesar de la locura que puede pensarse, es un juego que cumple, que no es un mal juego. Y por oye, y son de estos juegos que son occidentales, pero en Japón son una locura, weón. Lo cual no creo que les sorprenda, porque como estaba dando el ejemplo de Pitágoras Switch, weón, es como obvio. O sea, de hecho, yo creo que el último gran juego con concepto Incredible Machine era Kuropata de Nintendo DS, ¿te acordáis, Latak? Sí, un juego bueno, weón. Bueno. El Incredible Machine para enfermos, pues, weón. Bueno, yo creo que el concepto de Team. Al igual como el de un pinball, ¿cachai? Se puede adaptar a cualquier cosa, por ejemplo, el Sonic Pinball, ¿cachai? El Pinball of the Dead, ¿cachai? O el Pinball of the Dead. Entonces, Tim, yo creo que juega la misma wea, ¿cachai? Lo puede adaptar a cualquier tipo de personaje, independiente si tú encontrás que pega o no la wea, igual el juego funciona, y eso es lo que importa al final, pues, weón. A mí me entretiene, pero puede que así al mismo tiempo para algunas personas sea una mera anécdota. Yo la verdad, a mí me llama la atención porque, weón, es increíble el machín con Ghosts and Goblins. Esa es la talla. ¿Cómo llegaron a eso? Es increíble, weón. Bueno, y un juego llamado Only. Eso, ¿nos vamos a otro? Uh-huh. Otro, weón. Compadre, ahora sí que viene un juego de verdad, compadre. Un juego de hombres, literalmente. Literalmente, weón. Literalmente un juego de hombres, weón.
dentro de las franquicias más extrañas, de hecho, dentro de un género que los japoneses lo llaman Baka Game. Esto fue hasta base pura, weón. Sí, esta weá absurdamente bastada. Y sobre todo este, yo creo que este es el más pastada cero de todos. Vamos a hablar de Shoaniki PlayStation 1. ¡Woo! Weón. Weón, que el nombre japonés Shoaniki Kyoku Muteki Jinga Saikyo Toko, que sería... Así, en un español sería así como el hombre más poderoso del universo invencible. ¿Ustedes cachan Shoaniki, supongo? Sí, sí, sí. Es un clásico, weón. Es un juego oculto, weón. Sí, pues. Yo diría que está dentro de los 10 juegos más freak o 20 juegos más freak del universo universal del mundo mundial. Oye, en todo caso, en PlayStation hay un montón de juegos muy extraños que va a estar comentando en el especial y que la hayan. Es que el concepto de esta weá... Es una weá tan... Bueno, para la gente que no cacha, a pesar de que lo hablamos en el especial de shooter hace muchos años, un cuarto corto, es un shooter que tiene la gran gracia que tiene los protagonistas más weonadas de la vida porque son dos weones musculosos, que obviamente todo el juego, el primero que sale en PC Engine, venía a parodiar un poco todo este mundo homoerótico que los japoneses lo disfrutan a concho porque se cagan de la risa con toda esa wea. Yo supongo que ustedes han cachado de que los japoneses aman esa wea de reírse los buenos musculosos. Sí. Bueno, cuento corto, ¿se acuerdan del Muscle March de Wii? Muscle March, sí. Un clásico de Wii a estas alturas, pobre. Sí, a esta altura, un clásico de Wii. Bueno, los japoneses aman... reírse de los buenos musculosos, es como un género del humor japo, así, bueno, la cantidad de juegos, la cantidad de películas, de sketch y weas que hacen los japoneses para reírse de esa wea es eterna, bueno, es impresionante eso, y bueno, originalmente hecho por NSS, o Messiah, como quieran decirle. Venía de este mundo de PC Engine, pero después llegó en PlayStation, y bueno, el de PlayStation es por lejos el más extraño de todos, porque a diferencia de los que habían aparecido en el mercado japonés, este es el primero, y creo que es el único, si mal no recuerdo, que está hecho con digitalizaciones de personas de verdad, weón. Pero este igual salió en Saturn, weón, ¿no? Sí, salió en Sega Saturn, sí lo sé. De hecho, yo no escuchaba la especial que hicieron ustedes de las carátulas acuáticas de los videojuegos, pero no sé si salió la de Sega. Este, weón, porque la de Sega Saturn, más que la de PlayStation, es una locura, weón. Bueno, yo la verdad es que quiero insistir, yo creo que este es el Shoaniki más loco, weón. De hecho, yo creo que es el más malo también. Y de hecho, los japoneses lo disfrutan precisamente por eso, porque ya la weá es so bad it's good, weón. Lo que pasa es que defendiéndolo como shooter, el 1 de PC Engine es súper buen shooter. Es muy bueno, es difícil, es entretenido, tiene que tapar la raja, te reí. Pero este ya era una talla, pues bueno, o sea, a ver, ¿quién lo ha jugado? ¿Lo ha jugado todo este? Yo sí lo jugué, weón. Sí, yo también lo jugué. Bueno, yo les quiero recordar que el primer escenario, la primera etapa, se trata de un bonus. La primera etapa es un bonus, weón. Que tenéis que usar un weón que anda volando en una ciudad dando remolino y que tenéis que de esquivar balas. Esa es la primera etapa. Y weón, si te diga una bala, perdí Game Over. Pues es que a mí a ratos cuando jugaba esta weá, a ratos me parecía incluso una weá de mal gusto, weón. Es que lo que pasa es que los japoneses, te insisto, les gusta esa weá. No, bueno, se ríen. Una locura, así, una weá como pasta base, pero pura, así. Sí, bueno, la cosa es que tú, mira, para explicar... Yo me acuerdo del primer jefe que sale, que le salía como una pichula con cabeza humana. Sí, con cabeza abajo, sí, exactamente. No, sí, eso es bueno. La weá es que el Shoaniki... La weá loca, weón. Bueno, Shoaniki, sí, la mayoría se juega con los dos weones, que son los Shoaniki, los hermanos así como musculosos, pero en este aparece el protagonista, que este weón como guerrero, y una mina, que era llamativo de que saliera una mujer en Shoaniki. Que es una mina así media chinto, así como guerrera sacerdotisa, wey. Y la weá es que tú vais jugando con estos dos personajes y después de esa super etapa extraña, absurda que tenéis que pasar, ya empieza el juego de verdad y, weón, la música es como salsa, música japonesa cantada con voces palpico, y todo está hecho con gráficos digitalizados estilo Mortal Kombat, para un ejemplo más occidental, y que vais pa... Bueno, de hecho, es un juego peludo, weón. Es difícil. Yo me acuerdo que la primera vez que lo jugué en Sega Saturn, weón. Y me acuerdo que, bueno, la primera etapa que estuvo, cuando sale el jefe, este weón que era como un weón pelado bailando cancán, así como con una armadura, no sabía la pichura con cabeza humana, weón. Me acuerdo que a la mitad del juego aparecía un pelado
que era como el Toasty de Mortal Kombat, que también estaba digitalizado. Que le explicaba de qué se iban a dar los jefes. Ya, yo no tenía idea de qué decía, estaba todo en japonés, po. Obvio. Pero, de hecho, lo que me llamó la atención del juego era cuando parte, porque yo lo jugué, claro, en Saturn, cuando hace como 6 años atrás, más o menos que lo jugué. Me pasaron como una torre llena de juegos, ¿cachai? Y como estaba probando Swap, me apareció este juego. Y con la pura intro yo decía, weón, ¿qué es esta locura? Yo no cachaba la saga, no cachaba los juegos de PlayStation Jive, nada. Y de verdad era una locura, pero así, como digo, insisto, pasta base, LCD, así, pero no sé qué mente puede lucubrar esta weá. Solamente japoneses, weón, ¿qué más vamos a decir? Sí, yo voy a decir que sí, weón. Bueno, la cosa es que el título, bueno, para empezar, es por lejos el más pastadazo porque está digitalizado, el humor es cuático. De hecho, la segunda etapa es una cancha de fútbol americano con japoneses bailando. Toda la weá es una talla, porque toda la franquicia ha sido una talla, pero este ya como que llega al extremo. Yo creo que el extremo ocurre porque está digitalizado, weón. Cuando son dibujos tipo anime o más cómic, la weá no choca tanto, weón, cuando lo veis con weá digitalizado. La weá ya se ve rara, ridícula, weón. Bueno, el juego en Japón es conocido por ser y casi en el borde de lo imposible. Yo nunca lo he terminado. Bueno, después te disparan millones de balas y como no tienes hit point chico, weón, cagáis al tiro. El juego es ultra difícil. Es que esa es la weá. El juego, el mono culiado es muy grande, weón. Es muy grande. Eso te iba a decir también. Es muy grande, weón. Grande. Entonces, muy peludo esquivar las weá, weón. Sí, bueno, la weá. Y más encima, como es que es un weón que va volando. Como en el pose de Superman, por decirlo así. Dos hueones, de hecho. ¿Cachai? Sí, bueno, dos hueones, ¿cachai? En pose de Superman. Entonces el spray igual es súper grande. Y el hitpoint es entero, weón. Sí, o casi entero. Pero la weón es que es demasiado grande, weón. Las balas son súper chicas, weón. Y de repente empiezan a salir muchas weas y, weón, chúpalos. Bueno, para la gente que chúpalos. Nunca ha jugado un Chobaniki, este es un shooter horizontal, por cierto. Yo creo que en esa época, cuando salió el primero de PC Engine, realmente lo que quería burlarse era más que era de retype que cualquier otra cosa. Y el juego era, en cierto sentido, la talla esta de los buenos musculosos que en Japón tantos años se han reído, weón. Y que, como es un humor de ellos, para mucha gente era algo incomprendible acá, weón. Era una talla y todo. Ahora, este juego, por todo lo que estamos comentando, es de culto en Japón, weón. Esta weá es el típico juego que van como a Super Potato o a Mandrake y esa weá, se los compran porque se quieren cagar de la risa en el momento que lo compraron, porque una talla. Yo les quiero recordar que si en algún momento lo hicieron, en las opciones había uno Maki que salía así como hicieron el juego, era como salían grabando los weones digitalizados y después salía una exhibición de weones musculosos en calzoncillos, pues. No vi eso, weón. Bueno, es una weá. Este juego era vendido para mayores de 18, weón. Sí, es que el concepto medio homoerótico, como le dicen para la weá, era para los japoneses un poco ofensivo, incluso para ellos mismos, ¿cachai? Entonces, el juego era una talla, NSS siempre hizo esta weá pensando en la talla, nunca. Es que lo que pasa es que yo creo que la mayor diferencia con lo otro es que Chobaniki, a pesar de la talla, es un gran shooter. Chobaniki de PlayStation es una talla. O sea, los buenos ya simplemente dijeron, chupa el pico, vamos a puro huellar y whatever. Ahora, este Chobaniki tiene una anécdota muy chistosa, weón. ¿Otra más? Mega, weón, este juego salió en Estados Unidos en PlayStation Network. ¿En serio, weón? ¿No sabían? No, weón. Para que vean. Bueno, entonces ya sabe cómo jugarlo, weón. Vaya a su PCN más cercana, weón. La versión gringa simplemente se llama Chobaniki, a secas. ¿Y viene traducida, weón? Mira, la verdad nunca la he probado, pero está disponible en la PCN norteamericana. Y se llama Chobaniki, a secas. Bueno, es una talla, no lo puedo ni siquiera recomendar como shooter porque me es un hueveo. Pero sí se puede recomendar como talla, weón. Y se puede recomendar como talla porque los japoneses tienen que verlo, al menos no. Ver un video en YouTube, pero tienen que ver esta locura, weón, porque no es posible describirla con palabras, weón. Sí, la verdad que llega a ese punto, weón. Es una weá del absurdo, del humor absurdo, los japoneses les disfrutan, y que los japoneses siempre se lo compraron pensando de que era un juego talla, o sea, nadie fue engañado, todos los hueones que se lo compraron era porque ya se habían agarrado al hueveo de Chobaniki. Aparte, el tema es que uno quiere seguir avanzando para ver qué otra locura viene, pero el juego es súper peludo, weón. Yo me acuerdo que había un jefe también que era un compadre que estaba como un pelado como en un sauna, así. Bueno, y al final, porque son puros hueones con zunga y todos son pelados, musculosos, una hueá. Y lo más cuático de todo es que el juego no tiene continuo.
No hay que pasártelo así a los hombres. Bueno, esa, el juego es una talla legendaria. Sí. Esa es la weá. Y tú, si la Tax, tú lo has visto, ¿no? No, sí lo jugué, weón. Ah, lo jugaste, ¿y te parece así? Por eso te decía la weá de que el mono era muy grande y la weá, weón. Yo no pasé de la segunda etapa, weón. Ya, está ahí. En la cancha de fútbol americano con los buenos bailando. Claro, la cancha con los buenos bailando, weón. Pero, puta, weón. Yo igual lo recomendaría, weón, para que se vean como, no sé, una media hora de qué mierda estoy haciendo con mi vida, weón. Y de hecho, es que de hecho, la primera vez que lo jugué, weón, no lo entendí, weón. Así de simple, no lo entendí, weón. Es que la etapa del bonus del weón ladrillo, o sea, perdón, ladrillo, que el taladro en el cielo es... Weón, ¿qué es esto? Es que sí, y perdí, weón, y de repente aparecí como en la etapa, weón, y como, ya, ¿y cómo llegué acá, weón? Sí, perdí, pero en la otra weá se hacía, el mono se hacía más grande, no entendía nada, weón. Lo único que sabía era que tenía que esquivar balas y disparar, weón. ¿Por qué cachen? Bueno, sí, ese juego es así. Y yo creo que este es por sobre todo el más talla de todos los Chovaniki. Porque el Chovaniki salió en PSP, volvió a intentar ser shooter, ¿cachai? O sea, de verdad quería intentar sorprender a ese mismo público. Esta weá ya es como... Vaya, o sea, la chucha. ¿Y sabéis qué? Aunque haya gente que no lo crea, no sé cómo haya sido en el círculo del afro, pero este era un juego que en mi círculo de amigos, obviamente, involucrado en la escena japonesa, era popular porque precisamente por ese factor del shock, de no entender qué mierda pasaba y todo, era como, weón, tenéis que jugar esta weá. Sí. Es que era por los frisco, weón. Sí, porque era que nunca había visto. Es que la gente que no conoce Chovaniki, cuando lo vea, se da cuenta que no existe nada similar, weón. Nada similar. Entonces un juego que mezcla, te cagáis de la risa, porque no es una puesta en escena... tan, no sé, weón, es como, es que es indescribible. Por favor, vean un video y jueguen pasta base. La recomendación del doctor. Eso, ¿y tú, Nes? ¿Nada más que decir? Puta, yo no soy lo suficientemente huevo para disfrutar este juego, weón. Muy mal. Eso, ¿otro? Otro. Vamos con otro. Bueno, este juego yo lo disfruté en su época. Y tal vez sea un placer culpable, no tengo idea, pero a mí me gusta caleta, weón. Bueno, Warhawk, el Martian Missions. ¿Lo cachan, cabrón? Sí, weón. ¿Nada? Yo sí lo jugué, weón. Ya, bacán, weón. Yo lo tenía original. Buena, weón. Mira, yo, que de hecho, yo creo que lo he comentado, pero nunca lo he hecho muy así específico. Y esta oportunidad sí lo voy a hacer. A mí, cuando era chico, me volaron la cabeza con Wing Commander. Y así mismo tiempo me volaron la cabeza con X-Wing y todas esas weas que intentaban hacer simulador, entre comillas. De hecho, por ejemplo, ya para la época mediados de los 90, esa misma época, empecé, jugué Terminal Velocity, después jugué Fury 3 y todas esas weas. Entonces me gustaba ese género. Y en PlayStation salió esta wea que era Warhawk, que yo había jugado como en 97, la verdad. Ya creo que fue así, cuando ya llevaba sus 5 o 6 meses con la PlayStation, me cayó este juego en mis manos. Y era como, weón, a ti que te gustan estas weas, pruébalo, weón. Y bueno, obviamente era una volada que te decían, no, si es como el Wing Commander, porque en un principio es un juego de naves con cinemas, con personajes, actores digitalizados y la weá. Yo dije, ah, bacán, pues, weón. Pero después de jugarlo y terminarlo, porque me lo terminé en su época, te puedo decir de que el juego, a pesar de todo, tiene ese feeling más arcade que la concha de su madre. Yo no lo compararía ni cagando con Wing Commander, pero aún así me parece un juego súper interesante. Yo quiero primero la opinión del Afro que dijo que lo jugó. Mira, un juego que a mí en general no lo disfruté tanto. Lo jugué en su momento, lo compartí con amigos jugándolo, pero es un juego que, no sé, bueno, a mí no me marcó tanto, no me llamó tanto la atención como a ti. Lo que sí, gráficamente, en su momento lo encontré la zorra, bueno. Sí, bueno. Lo encontré muy bueno, y creo que a pesar del tiempo que ha pasado, considero que es un juego que no envejeció tan mal como los que hemos hablado en 3D. O sea, mira, lo que pasa mantiene... es que... ¿Sabes lo que ocurre con Warhawk? Es que tiene etapas que han envejecido peor que otras. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, pero digo en general. En general no es un juego que se vea tan feo el día de hoy. Sí, bueno, que sea injugablemente feo. Bueno, la cosa es que Warhawk, que puta me da disculpar, pero en este momento no me acuerdo quién lo hizo, pero era parte de Sony Computer Entertainment, estos juegos exclusivos de la consola. Bueno, y de hecho, ahora que lo dijiste, me acordé de esa wea que el Warhawk después salió como remake en PlayStation 3, lo voy a comentar de ahí. La cosa es que
Es un juego de simulación de vuelo. Estas chicas weas que dicen como de un escuadrón especial que tiene que salvar el planeta de los alienígenas. Y la talla, bueno, primero, es que son... Es que es curioso el juego, porque en un principio te intenta demostrar, como estaba comentando yo, que era tal vez una wea más simulación, más tirado a lo que era Wing Commander, pero en realidad el juego te engañaba, porque el juego era más arcade que la chucha. Para empezar, son solamente 8 etapas, nada más. Son 8 misiones. Y tiene entre medio esto chistoso a esta altura de la vida, cinema con actores reales, digitalizados, que weón. Mira, yo la wea que le doy, tal vez así como positiva, es que dentro del esfuerzo que haber costado hacer esa wea, que igual no es mucha plata, ¿eh? Hay que decirlo, bajo presupuesto brigio, por último no está hecho con CG, toda la wea la hicieron con... como con maquetas y escenarios, con... No hay CG por medio, todo está hecho de verdad. Yo no lo encontraba tan rasca, weón. Pues, lo que pasa es que los weones lo escondieron bien. Porque, por ejemplo, en el juego nunca se ven las naves. Siempre se ve así como la cabina, o se ve como un weón subiendo la escalera que supuestamente está subiendo la nave, pero la posición de la cámara no te muestra la nave. Sí, entonces, en ese sentido, los weones se la ingeniaron a nivel cámaras para arreglar eso, pero es la típica historia de hola, soy un weón con actitud, y viene la típica mina así que es como comandante, así como una... como, no sé, weón, una mina terrible chora, así, no, weón, tenés que ir a salvar y te creís bacán, weón, eres terrible pussy, weón, anda a pelear y la weá. Y era como, ya, ok, pues. Entonces, te llegan a estas misiones que la gracia que tiene es que en un principio el juego te intenta demostrar una suerte de arcade, porque tiene 8 etapas, pero el gameplay está muy inspirado en lo que era los juegos que he mencionado, X-Wing y todas esas weas. O sea, weón, la primera etapa tienes que echarte un... como una suerte de pirámide con unas weas que te disparan. Una tanqueta, sí. Sí, y caché que la primera vez que yo jugué, de hecho, la primera etapa, yo la encontré fea. Yo cuando era chico dije así como, ya, ok, y la estaba jugando, pero como me encantaba ese gameplay. Aparte, es como súper chico el escenario, weón. Sí, es súper, súper, súper chico, weón. Entonces yo decía, ya, ok. Y lo empecé a jugar y todo, pero tenía esos elementos que me entretenían porque tenía los misiles teledirigidos. El juego es difícil, es súper difícil. Y además tenía plasma gun y todas esas weas que andáis cambiando con los R. Podíais doblar así bacán, darte vuelta en 360 y todo con cámara de adentro, que a mí siempre me ha fascinado esa wea. Y la primera etapa es como, ya, ok, piola y todo. Pero bueno, yo me acuerdo haber quedado impactado en la segunda etapa en esa época, porque la segunda etapa es como estos típicos corredores que son... A ver, ¿cómo puedo dar un ejemplo? ¿Se acuerdan del Día de la Independencia cuando Will Smith y su amigo andaban persiguiendo a la única nave alienígena en unos... como en el... no sé, como en la falla de San Andreas? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa weá o no? Sí. Ya, es como una misión así, ¿cachai? Andando por puros pasillos, pero está terrible bien hecho porque las texturas... Y las sombras están terrible bien manejadas para la época, pero por sobre todo lo que impresiona es que en el agua se refleja todo. Se refleja tu nave, se refleja los enemigos, se refleja las murallas. Es en el sentido, si bien ahora podría parecer una wea whatever, en ese entonces era bacán, weón. O sea, yo lo encontraba destacable. Yo no sé si para ti. Vos decías que gráficamente era un juego que era súper bueno, weón. Y pues sí, digo que a pesar del día de hoy ha envejecido súper bien, porque recordemos que son, de todas maneras, la primera camada de juego PlayStation que salió en América. Entonces, es un juego que, si bien yo creo que no tuvo quizás tanta popularidad en su momento, no sé si tú estás de acuerdo con eso, pero... Digamos que un juego que haber vendido lo que querían, pero no más que eso. Una popularidad discreta, pero claro, gráficamente encuentro que un juego que al día de hoy igual se ve bastante bien, weón. Aparte, ¿sí? Que a mí me gustaba mucho porque creo que la jugabilidad... y la maniobrabilidad de la nave era súper buena, güey. Es que lo que pasa es que con la nave podía hacer lo que queráis. Así es simple. La nave no se maneja como precisamente como un Wing Commander o X-Wing, porque tenía más que nada un gameplay casi de helicóptero. Podías quedarte totalmente quieto en el aire, podías regresarte. Y que eso se mantiene en el remake que sacaron PlayStation 3. Claro, que de hecho, por ejemplo, me acuerdo que la segunda y tercera etapa tenías que echarte unas turretas, y la única manera de echártela sin que te disparen es parando y doblando con los L de a poquito, mientras te pasan las balas por el lado y vais disparando misiles o balazos. Bueno, el juego, a mí, tal vez sea un juego de nicho, de gente que le guste este tipo de juegos como a mí, probablemente, tal vez sea un poco difícil para un público nuevo que lo absorban, pero a mí me entretuvo harto más que nada, porque además de que tenía ese gameplay que a mí me encanta... era como una versión arcade de eso, bueno, solamente tiene 8 etapas, igual el juego es
muy difícil. Bueno, a mí me gustó cuando chico, yo rabié con este juego. Bueno, yo lloré sangre, pero lo terminé al final y fue de una celebración así, ay, weón, qué bacán, lo pasé súper bien, pero bueno, el juego es mega difícil y bueno, el juego tiene unos detalles que son terribles, hardcore y noventero. Bueno, yo me acuerdo que cuando perdí a Game Over, como que se te reventaba la cabeza y la sangre se quedaba pegada al vidrio. Y la ventana queda totalmente sangrando, bo. Pero caché que a pesar de lo arcade que es, tiene esos detalles de juegos como X-Wing o Wing Commander. Por ejemplo, si te disparaban en cierta parte, te echaban el radar, te podían echar un vidrio, te podían echar el motor, andabas más lento, no doblabas bien de izquierda a derecha. Pero además tenía el elemento arcade que, por ejemplo, había unas pelotitas que cuando te echabas enemigos, te salían unas pelotitas y te recuperaban la energía. ¿Cachai? O sea, te imaginarás que en Next Wing esa weá no pasaba. ¿Cachai? Entonces tenía esos detalles que también lo hacían más arcade y era disfrutable y todo. Yo creo que es como, no sé si compartís conmigo, Afro, pero yo creo que es un excelente juego para una tarde. Sí, sí, entretenido. Y creo que hasta el día de hoy sigue siendo entretenido, weón. Pero concuerdo contigo que es un juego que igual es peludo, weón. Weón, es súper difícil, weón. Porque yo, de hecho, encuentro que de repente habían enemigos que cuando te atacaban te quitaban demasiada energía. Weón, no, mira, a mí siempre me acuerdo haber, weón, tirado una puteada así, conche mi madre, cuando es chico. Porque en la segunda etapa, el final, es como que das una vuelta a la izquierda y el enemigo, el boss, te sale en tu cara encima, weón, y te mata de un puro hit, así, pa, así, chúpalo, así, bienvenido a Demon Souls, así, toma, culiado, así. Era, weón, ¿cómo tan maricón? Yo me acuerdo que cuando ya caché la trampa, iba lentito y apenas lo veía, le disparaba un misil para que se moviera, después me regresaba. Porque tenías que tener ese tacto y ese cuidado en el juego. Yo no lo terminé, weón, pero me acuerdo que no sé hasta qué etapa habré llegado. Pero lo que también me encontré como interesante era que cada etapa era como súper distinta a la anterior. Entonces sí, era como súper diverso, weón. Sí, de hecho, y lo que lo llamativo es que, por ejemplo, las etapas que vienen después como en planetas, ahora que estaba hablando del tema gráfico, si bien obviamente disfrazado por bajos polígonos y weas específicas, el juego tiene super bueno, el juego tiene super poco pop-up. Sí, se ve de lejos los enemigos brígidamente, y la explosión igual eran piola. Sí, no sé, en ese sentido el juego está bien cuidado, pero yo lo disfruto porque es ese híbrido de gameplay que a mí me gusta con un mundo arcade. Por eso yo lo disfruto, weón. Entonces así es bacán. Y probablemente no, es que mira, mi drama existencial de recomendación para el podcast es que no sé si sea un placer culpable o no, porque a pesar de lo bonito y a pesar de todo, yo sé que tal vez es un juego con género, no sé, que en este momento tal vez no es tan popular. Yo lo recomiendo porque a mí me encanta ese género. O sea, yo creo que hay que poner también en el contexto de la época, del juego como tal. O sea, claramente ahora si queréis jugar un juego de este tipo hay un montón de ofertas que pueden ser superiores, pero en su momento, para una consola, era un juego que en general, como decís tú, era un género que en general era más para PC que para consola. PC. Entonces yo creo que es un súper buen exponente y es una saga que de todas maneras no siguió más allá, porque el remake es completamente diferente a otro juego. De hecho, el remake era solamente multijugador. Y es otro juego aparte, es completamente distinto. Bueno, para la gente que no sepa, Warhub lo revivieron en PlayStation 3, se llama Warhub no sé cuánto, la verdad. Y fue, o sea, como, ¡oh! A secas, weón. Sí, fue, yo lo miré y dije, ¡oh, weón! Warhub volvió en forma de chapita, así dije, la weá bacán. Pero después caché de que era un juego absolutamente diferente y como que dije... De hecho, en un comienzo yo pensé que eran juegos completamente distintos, que solamente compartían como el nombre, ¿cachai? Porque... O sea, no tienen ninguna similitud, ¿eh? O sea, por ejemplo, el equipo es diferente, la empresa ya no existe, toda la weá, pero Sony Computer pasó los derechos para que fuera como una secuela espiritual. Sí. Igual, con el mismo nombre, LOL. Sí. Eso, ¿Jere lo jugaba? Sí. Y estoy en desacuerdo con ustedes con lo de que el remake es distinto, ¿ah? Para mí lo único diferente que tiene el remake es que ahora es multiplayer. No, solamente multiplayer, es que se incluyó el tema del tercera persona para jugar con otros personajes, o sea, con el personaje del vehículo, bajarte de la wea. Pero de hecho eso ocurrió después, porque cuando el juego recién salió era solamente nave, fue una actualización que salió después, sí, donde podías, si no me equivoco, sí, que podías bajar con los personajes. Pero a ti no te parece eso distinto, me parece diametral. Sí, ¿no? pero esa es la única diferencia, porque cuando jugáis con la nave es jugar Warhammer. Ah, bueno, pero es que eso es precisamente porque no podían destruir la esencia al 100%. No, pero por eso, o sea, pero tampoco es para decir que el juego es absolutamente distinto y que otra wea no.
A mí que me digan que un juego con temática arcade y gameplay de Wing Commander con enemigos por todos lados y bosses y etapas lo cambiaron por un juego multijugador y sim single, para mí sí, un cambio considerable, Jerez. Sí, pero no es para decir que es totalmente distinto. Las bases de gameplay es la misma weá. Yo creo que quizás cuando andáis en nave, claro, tenéis razón, como que mantiene un poco la esencia, quizás la cámara o como un poco la física que sentís cuando manejáis la nave. Pero de hecho yo me acuerdo que el juego era bastante popular porque cuando recién nos compramos las Play 3 con el Touch y el Longinus de ahí en Wichile, recuerdo que ellos eran como fanáticos de esta weá y jugaban harto, y fue, yo creo que uno de los primeros juegos PlayStation 3, como de las primeras camadas, que tenían como el online potente, salieron con actualizaciones, es que el Warhack fue uno de los títulos que de presentación de Play 3, pues, bueno, si se usó para mostrar el cómo funcionaba el DualShock y toda la mierda. Ese jugó harto, pero a mí yo en verdad nunca enganché mucho, creo que tenía como un sistema que como subiendo nivel, en verdad no me acuerdo mucho. Bueno, pero centrémonos en el primero. No, sí, pero como te digo, o sea, en base a eso yo lo pensé por mucho tiempo que eran juegos completamente distintos. Pues hay que, primero, puta, igual lo respeto un montón, pero no me gusta mucho, weón. Mira, yo lo respeto sobre todo el aspecto técnico, creo que le sacaron harto el jugo para ser uno de los juegos de primera, segunda, otra generación de PlayStation, weón. La weá se ve la raja, pero se ve a los medios bajones, pero bueno, Era mira, esperable. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que, claro, yo creo que la palabra exacta es que es esperable, porque los bajones que se pegan es cuando ya tenéis como 6 naves encima tuyo, weón. No, sí, cacho, pero sí, como juego no es malo. De hecho, el de Play 3 a mí tampoco me enganchó mucho. Oye, weón, pero... si estaba hablando de bajones, vos jugaste Aero Fighter Assault, o sea. Sí, pues, weón, sí, está claro. Pero, puta, prefiero el Aero Fighter Assault. Bueno, cosa de gusto. La cosa es que el juego yo lo encuentro bacán, pero tal vez en este momento sea un juego tal vez de nicho, probablemente. Y yo sé que los FMVs con actores de real y toda esa weá, a esta altura de la vida la gente lo podrá encontrar una weá media campi, pero bueno, así es la vida nomás, po, weá. ¿Y Dunes? ¿Nada que decir? A mí me gusta caleta, weá. ¿A ti te gusta? Bacán, salís del club. Sí, me gusta harto y... Chupa los Jerez, por la misma razón que dijo Jerez, el aspecto técnico, weá. Puta, todo lo que nombraste delante, por ejemplo, el tema de que le dijeron que era como el Wing Commander, pero que no era igual. Puta, esa weá a mí me da lo mismo, weón. Pero es que para mí fue una carta de presentación, po. Es que eso, como tú ya habías jugado anteriormente, le habías dado como caja a los otros juegos, pero a mí de verdad como que... no me lo vendieron así. Entonces fue un shooter que me gustó harto. Vagan. Vagan, porque bueno que te haya gustado. ¿Y tú, Ladax? Nada que decir. Ok, pues otro recomendable, por cierto. ¿Otro? Otro. Bueno, aquí yo y mi amigo Afro vamos a llorar, pues. Vamos a hablar de un hermano caído. Cierto. Bueno, es un juego que hace no tanto, hace como 5 o 4 años, salió en una lista que decían de que era de los peores juegos de survival horror de todos los tiempos, y el weón se lo trolearon brigio, creo que fue como en Kotaku, una wea así, que bueno, es un juego importante para los usuarios que entraron a Play por el tema del terror, como mi buen amigo Afro, y que vino antes de la revolución de Resident Evil y todo, y que bueno, debido a que en lleno y todo eso se volvió mega de culto, que es de, o de Nocho Katsu, como quieran decirle. Juego que fue el primer gran con todas sus letras proyecto de Warp. Yo creo que también estoy de acuerdo conmigo que probablemente el juego más exitoso aquí en Geno. Sí, es que bueno, ahí podemos hablar un poco de los trasfondos de por qué después se fue a Sega Saturn y toda esa weá, sí. Pero fuera de eso, bueno, quiero que empiece el Afro porque yo sé que al igual que a ti te gusta harto, al igual que a mí, perdón, te gusta harto este juego. Sí, mira, yo creo que voy a tratar de ser como súper concentrado en lo que es Dee, sí. Porque en general si empezamos a hablar de Warp y de Ken Geno, tenemos yo creo que un par de podcasts fácil, porque es un personaje súper interesante y yo creo que está dentro de mi lista como de los desarrolladores que yo más admiro. De hecho, hice un pequeño artículo que pueden revisar en el blog del Afro dedicado a Ken Geno, que bueno. Falleció y nos dejó hace el año pasado. Como. No, fue este año. O sea, perdón, este año, en enero fue. Febrero. De hecho, yo me acuerdo que estaban de vacaciones cuando me llegó tu mensaje. Pues yo te conté. Murió Ken Geno. Tú me contaste, pues, yo tenía idea. Estaba aislado ahí en el Sure. Y bueno, Dee, un juego que para mí es muy importante. Yo creo que también está dentro de los juegos como mi top 20 de juegos importantes. Y es un juego que trae a PlayStation un género en particular.
que es un juego que también está completamente hecho en full motion video. Y es un juego que yo descubrí cuando en mi época PlayStation Piratonga tenía una set de Survival Horror. Es un juego que jugué más o menos, yo creo que el 98, y un juego que ya había salido hace un tiempo atrás, que también no salió para... No, pero con un par de años, unos años. Y un juego que salió también en muchas plataformas. De hecho, originalmente fue pensado para 3DO, que era la máquina con la que más trabajó Ken Jeno y Warp en general. Y es un juego que trae una temática y presenta, o tiene una propuesta que es bastante, para mí fue súper innovadora, weón. Es un juego que en Japón también fue súper importante. De hecho, es un juego que le fue bien en Japón. Le fue súper bien. Le fue súper bien. Yo, un juego que de hecho fue, no sé si fue que me equivoque, pero creo que fue el primer juego que Ken Jeno localizó fuera de Japón. Sí, bueno, ahí, que, ahí también va incluida la historia de por qué Ken Jeno terminó odiando PlayStation. Sí, que fue el tema con Acclaim, ¿cierto? Que PlayStation le había prometido una cantidad de copias y fue por debajo de eso. Y fue porque también Ken Jeno dejó de desarrollar cosas para PlayStation y se fue completamente a Sega Saturn. Pero mi experiencia, como les decía, yo estaba buscando lo que eran juegos de terror. Y en esa época trabajaba en el BioBio, frecuentaba mucho el BioBio. Y me dijeron, oye, bueno, sé que hay un juego que se llama Dee. Y que en verdad lo tengo solamente a pedido y copia nacional. Tenía que sacarle copia de su juego original, caja larga, que salió en esa versión. Y me acuerdo que lo fui a buscar al BioBio, me lo vendió uno de los amigos del Van Fanner, el Leo. Y si lo te pillo, te culo. ¿Ah? Si te pillo, te culo. Y lo llegué a jugar a la casa, weón. Y lo primero que la weón no me funcionó. Porque venía copia nacional, puta, tuve que conseguir como dar vuelta a la Play. Porque ese era el truco, cuando los juegos no te funcionaban, la Play tenía que dar la vuelta, weón. Jugar la legendaria Play Vertical. Oye, esa weá funcionaba de verdad, weón. Sí, no funcionaba. Pero, o sea, de hecho, cuando salió PlayStation 2, ya los weones fueron ultra sinceros y es como, usa la vertical, por favor, weón. Y me acuerdo que, bueno, empecé a jugarlo y lo primero que me llamó la atención era, bueno, era un juego de tres discos. Y el juego no tenía ni continuo ni uso de memory card. Y no tenía para grabar, no tenía nada. Nada, una tirada. Tenías que jugártelo y terminártelo de una sentada. De hecho, es de esos juegos de esa época, como tenéis que cambiar de disco, tenéis que abrir la consola y cambiar el disco nomás. Así es. Y cuando comienza, bueno, yo, como digo, o sea, yo siempre he estado muy cercano a lo que es la consola, no mucho al planteamiento de juegos de computador. Y bueno, la gente que juega a computador y juegos que tienen una temática similar, ¿cierto? Yo algunos juegos también los jugaba en PC, como el Phantasmagoria, por ejemplo, de esa índole. Pero el juego para PlayStation tenía una gráfica espectacular porque era solamente FMV y también lo que trae a la protagonista de muchos de los juegos de Ken Jeno, que es la Laura Harris, que es su personaje fetiche, ¿cierto? Y el juego pues, también me voló la cabeza, porque primero... Tu parte, yo lo jugué sin saber nada de él. Entonces, yo tampoco quiero spoilear a la gente que lo quiera jugar, porque es un juego que te lo puedes terminar, no sé, en una hora. Una hora y media. Una hora y media, así es bastante corto. A pesar de que yo soy de la idea de que la primera vez sí o sí vaya a perder. Sí, obvio. Y aparte también va teniendo diferentes finales y todo es full motion video. Entonces, en un comienzo cuando el juego parte, tú decís, ok, ya estoy en la introducción. Pero no, te comenzás a mover... Tiene una intro muy oscura, el juego en general es muy oscuro. Bueno, es que esa weá tiene un motivo, weón. Un motivo legendario, weón. No sé si tú cachás esa historia, Afro, weón. Bueno, que tiene que ver con un tema ya más del desarrollo con Ken Jeno, weón. Sí, bueno, mira, para que el Latax, no sé, es que tú cachás este juego de Latax, ¿no? No. ¿Y tú, Nes? Sí. Ya, Jere, ¿tú cachás? Sí. Bueno, sí. Voy a contar un poco este detalle más que nada a nivel histórico porque... Yo creo que solamente un weón como Ken Jeno fue capaz de hacer una wea así. Yo la verdad no me imagino a alguien haciendo esa wea tan arriesgada. Lo que pasa es que Mira, lo que pasa es que esto es importante dentro del podcast de especial de PlayStation porque este es el primer survival horror que tocamos. Un género importantísimo en PlayStation. O sea, el afro es como la demostración absoluta de la importancia de ello. Y weón, fue una revolución que aquí en Chile empezó a vivirse con Resident Evil, pero que ya venía obviamente con Alone in the Dark y todo eso, pero este juego es importante porque creo, no sé si el Afro comparta conmigo, porque en este especial vamos a hablar de mucho survival horror, pero yo creo que D tiene que ser uno de los más hardcore, uno de los más fuertes
de la galería de PlayStation. ¿Es hardcore en qué sentido? En el sentido la psicológico. Trama. Y la trama. Ah, la trama, la trama, ya. ¿Y por qué? Sí, ¿y por qué? Ya, yo quiero explicar el por qué, que aquí viene como todas estas gracias que volvieron legendario Kenji Eno. Y es que cuando Kenji Eno terminó el juego, el hueón lo dejó intacto, así como él quería, le importó una mierda todo, el tabú que había en los videojuegos entonces le metió un montón de, primero, terror psicológico, el juego tiene mucho terror psicológico, y además un terror que viene de la mano de lo que es el canibalismo, ¿ya? Yeah. Porque eso es como prácticamente lo más hardcore que tiene el juego a nivel visual. Chocante. Recordemos la época, recordemos el tabú que significaba tanto en Japón como en Occidente, porque un juego que fue localizado en América y traía muchos elementos que eran prohibidos. Entonces, bueno, aquí, padre... pero aquí la famosa historia, pues, el juego lo terminó Ken Jeno. Y el Won sabía que se lo iban a censurar. El Won lo sabía, era como, no, se nos pasó la mano en esta weá, yo sé que esta weá no la van a hacer pasar ni cagando. Bueno, ¿qué ocurrió? El weón mandó una beta del juego que no estaba completada y que tenía todas esas partes censuradas, cortadas, la mandó a la prueba, le dije... Hayama. Murió Hayama, weón. Para que lo... Hayama, repite. Hayama, repite. Lo mandó. Claro, y cuando terminó de desarrollar el juego, el weón mandó la versión final para que la reproducieran. O sea, el weón se mandó el comité de censura y toda esa weá por la raja. De hecho, eso lo hizo con 3DO. Sí, lo hizo con todo. O sea, el weón, el que se metiera con él, sabía de qué podía haber con ese tipo de problemas. El weón quería que su juego fuera Director's Cut y weá, y que no quería ningún tipo de censura. Bueno, curiosamente, que esto podríamos discutirlo, Afro, pero obviamente esto no es especial de Dead, no sé si queréis decir algo, pero curiosamente ese juego aquí en Estados Unidos llegó teen. Sí. LOL. Es que ese fue el tema, bueno, lo que dice Yama es súper importante, porque de hecho también fue lo que radica en el éxito de Eddie, porque bueno, Kenji Eno dio muchas entrevistas, Kenji Eno fue un personaje que yo admiro bastante, les recomiendo que lean sobre él, porque traía un planteamiento en el desarrollo de videojuegos que pocas veces lo he visto. Y el compadre, como dice Yama, lo que hizo fue entregar un máster cuando tenían que ya hacer la producción del juego, en el cual tenía elementos que estaban prohibidos. De hecho, más allá de que el compadre se pasó por la raja todo lo que era la censura, ni siquiera su equipo de desarrollo sabía que habían escenas de canibalismo. Claro. Sino que Won la agregó después, ¿cachai? Entonces cuando entregaron el juego, y después salió, con todo el tema de los tabús que estaban relacionados, fue un éxito en Japón, weón. Vendió millones de copias. Y de hecho, eso fue lo que generó que Warp fuera mundialmente conocida. Porque antes, bueno, Kenji Eno viene trabajando en videojuegos desde Famicom. Eso generó que la weá fuera una empresa realmente exitosa, weón. Y de hecho, hay que destacar que cuando nosotros hicimos el especial de Dreamcast, nosotros hablamos de D2. Y yo les comenté en esa oportunidad que a mí D2 me parecía, si bien... con logros importantes en tecnología como el tema de la nieve, que es la raja, el efecto poligonal de la nieve en D2 en Dreamcast, a mí todos los juegos, incluyendo Nemicero, que a mí me encanta, no tienen ni siquiera el cuarto de la importancia de este juego. No. Y eso tiene Nemicero también un personaje tremendamente, un juego muy importante, porque aparte también lo que traía fue como el primer juego de terror que incluía el tema como de fantasmas que no sabía contra qué estabas peleando, weón. Claro, bueno, vamos a hacer un resumen porque hemos hablado más que nada del desarrollo y todo. Mira, no queremos spoilear, supongo, pero lo que quiero decir es que el juego se trata prácticamente de, bueno, Laura Harris, como lo comentó, que sería así como, dentro de alguna comparación muy burda, es como el Star System de Tezuka. Es como, yo elijo este personaje y quiero que salga en todos los juegos, pero que no tenga una conexión. Es como mi actriz. Claro. ¿Cachai? Es como... ay, a dar un ejemplo, se me fue, weón. Lo siento. De hecho, es un planteamiento que también no existía en la industria hasta ese momento. No. Y el compadre fue, lo planteó, lo generó. Y en general, lo que fue Warp en su comienzo fue tremendamente importante. De hecho, uno de los desarrolladores también más importante, que también admiro bastante, que es Fumito Ueda, trabajó con Kenji Eno. Entonces, el compadre estuvo metido en el inicio de muchas cosas, en el desarrollo de muchas sagas importantes. Y yo creo que para mí, personalmente, yo creo que es la obra maestra de Kenji Eno. Yo creo que es su mejor juego. Es su mejor juego, sí. Yo lo comparto. Bueno, al final,
Bueno, usaba Laura, que era este personaje que se repite en todos los juegos de War, pero bueno, en este título se trataba de que, bueno, esto era en Los Ángeles o en San Francisco, ya no me acuerdo exactamente, pero era una ciudad norteamericana y que la llamaban por teléfono avisándole que su padre, que era un doctor, el doctor Richard, era, bueno, la talla es que el doctor era un típico normal, era un típico doctor que la gente decía de que era una persona buena onda, que era un tipo callado, que nunca se hubiera metido en ningún problema, pero lo que ocurrió es que le llaman por entero a decirle que Juan se volvió loco y empezó a asesinar a sus pacientes del hospital. ¿Cachai? De hecho, en la intro partís como del hospital, pues la introducción te la muestra. Entonces los güeyes le dicen que su papá se volvió loco y la wea, y por algún extraño motivo, en vez de ir los pacos, como que los pacos le dicen, por favor, tú soy su hija, haz algo, ¿cachai? Es como, la diga wea, así como, sí, por favor, haz algo. Entonces la meten al hospital y ella va sola al hospital. Y cuando llega, bueno, no quiero spoilear precisamente, pero toda esta wea se termina reformando en una aventura psicológica donde ella entra como, a ver cómo explicarlo, es como que dentro de un lapsus entra al mundo psicológico de su padre. ¿Cachai? Como que está en el hospital y se mete como una suerte como de portal, si lo podemos llamar así. Como a su mente, así. Sí, dentro de la mente y entra a otro lugar, como una mansión prácticamente. Y no sabe qué está haciendo y el papá le dice dentro de su psiquis que, bueno, por favor no hagas nada porque si tú te sigues metiendo en esta weá, te va a pasar weas malas, ¿cachai? Pero como buen juego de survival horror, la mina dice, échame en el pico, voy. Entonces, aquí empieza la acción. Bueno, la gran gracia, y que es lo llamativo frente al tema de FMV, que lo hemos comentado, de que era una revolución en esa época, que la gente rayaba la papa, es que el juego es 100% FMV, como lo comentó el Afro. Y, puta, en ese sentido, yo sé que hay gente que ahora encontraría que es el juego más lento del mundo, porque el juego se maneja en primera persona, con la vista de Laura, pero por ejemplo, si tú querías avanzar, apretáis para adelante y se empieza a mover el video, el FMV, claro, es como camina para adelante. Si tú querías para la izquierda, empieza. Entonces, por ejemplo, si tú te equivocaste o querías regresar a otra hueá, es como ya voy para el otro lado y de nuevo tenéis que ver cómo la cámara se mueve de nuevo la misma parte, ¿cachai? O sea, es un juego que tenéis que tener la paciencia de andar viendo eso, pero en esa época la gente lo disfrutaba concho, porque el juego está hecho en CG, pero era un CG de una calidad de puta madre para la época, po. No, sería increíble. De hecho, aún tampoco se ve tan feo. Yo, es un juego que yo recomiendo que la gente debe jugar, de los que hemos hablado de, yo, de PlayStation. A mí, ¿sabes lo que me pasa? Yo creo que la mansión y todo lo que es como el paisaje es la raja. El tema de cómo el Warp manejó el tema gráfico, yo no sé con qué computadores lo habrán hecho, no tengo idea, pero... De hecho, esa es la gracia, porque el desarrollo lo hicieron con 3 computadores Amiga, weón. Y lograron esa weá, ¿cachai? Que fue el pico, weón, quien lleno es Dios, weón. Bueno, me sorprende mucho, yo no sabía, pero la weá es que el CG ahora, en lo que es la mansión y los peligros que pasa, todavía es bonito. De hecho, sería la raja que hubieran sacado ese juego ya en tiempo real, como en Dreamcast, por ejemplo, sí. ¿Cachai? Pero está todo hecho en FMV. Y la calidad del FMV, por algún extraño motivo, no sé si sea por mis ojos, estoy equivocado, pero yo siento que es mayor al FMV promedio de Play 1. Sí. Y aparte que es un juego de primera tirada, ¿cachai? Es un juego que, bueno, yo me cuesta mucho ser objetivo con todo lo que hizo Ken Jeno y sobre todo con Dee, que es un juego que encuentro, puta, increíble. Me marcó mucho. Es un juego que, bueno, aparte tiene diferentes finales. Entonces la jugabilidad y el tema es que si tú te demoráis más de 2 horas investigando, claro, la mansión, perdiste. Tenés que terminar el juego dentro de 2 horas. Tenés que terminarte el juego antes de 2 horas, si no te sale el final malo. De hecho, te dice así como que te pasaste el tiempo y tenés que jugar de nuevo. Ni siquiera pero es que, a ver, mira, es que no quiero spoilear. Lo que pasa es que eso es como, entre comillas, un final, porque claro, sale toda esta animación y todo. Pero además, el juego tiene un final malo, que es de una opción específica que no la voy a comentar, pero es un final malo, malo, malo. Realmente muy malo. Y el otro es el final, la raja. Y el de al final... Bueno, esto te voy a preguntar, ¿no? Porque el juego tiene un final secreto. Lo que pasa es que el título tiene una hueá que es tan extraña que cuando vaya avanzando dentro de la mansión, dependiendo de lo que hace, así como buscando en caja o en lugares, te encontráis con unas baratas, ¿te acordáis? Como una... Sí. Una hueá verde. Y la cuestión es que si tú encuentras, mientras las vas encontrando, ella va como descifrando imágenes y flashbacks de su niñez. ¿Te acordás, Afro? Sí, sí, me acuerdo. Y, sí, y bueno, la cosa es que no es necesario sacarlas todas, pero si las sacas todas, sacas el verdadero final, sí, final del juego. Sí.
Sí, weón. Bueno, el juego, bueno, tiene las dos horas, el juego está lleno de puzzles. O sea, en ese sentido es mucho más cercano a lo mejor lo que estaba haciendo la Orient Dark en la época. Yo quería insistir, eso sí, que si bien la mansión está terrible bien hecha, Laura como personaje poligonal ha envejecido más o menos, sí. Nomás. Sobre todo porque todo el tema que tiene que ver con gesticulaciones, no había un tema de captura de movimiento tan avanzado. De hecho, Warp tampoco había trabajado antes con juegos 3D en general. Entonces, este paso al 3D y al CG fue súper ambicioso en la época, y era un estudio pequeño, tampoco tenía mucha plata. Bueno, entonces lo que lograron fue tremendamente importante, la localización en América. Sí, debido precisamente a que el juego es solamente FMV, no tiene tiempo de carga, LOL. Sí. Como lo vais jugando y va avanzando solito. Y no encuentro un juego entretenido, pero más que nada a nivel psicológico. El terror psicológico y del shock emocional que podía agarrar es cuático. Por ejemplo, puedo dar solamente un ejemplo, porque esto no es un spoiler, esto es más que nada un susto, ¿cachai? ¿Te acordáis, Latax, cuando tú me comentaste que jugaste Clock Tower y te salió esa weá del espejo que te salía a la mano? Sí. Ah, bueno, hay una escena muy similar. Ya. Yeah. Sí. Debe ser como un cameo. Debe ser como un cameo. Probablemente, sí. Bueno, después ya cuando sale la weá, cuando te encontrás con tu padre, ya la weá se pone ya de verdad sangriento y hardcore, weón. Pero el juego es... Es que yo creo que ahora, además, probablemente algunas personas sean juego lento, el tema del FBB, que es una tecnología para algunos, insisto, media campi, media kitsch, incluso puede ser un poco chocante, pero en ese entonces... Considerando que un juego que salió antes de Resident Evil, antes de Silent Hill, antes de Galerians, antes de inserte su nombre favorito, yo creo que el terror que ejerce es grande. O sea, este juego jugarlo en la noche, así 3 de la mañana, es su experiencia, weón. Aparte que tiene un concepto de inmersión súper importante, weón, porque al ser FMV, a rato es como que estáis protagonizando una película. E insisto, Kenji Eno no solamente entrega un juego para entretener, sino que es un concepto completo. La música también es increíble, hecha por él. Sí, weón. Y el tema de que el juego... La música es muy buena, ayuda mucho en la inmersión. Y de hecho que el juego no tenga ni memory card, ni save, es parte del concepto que le entrega. El compadre en general, como desarrollador, bueno, probablemente ya aquí terminamos con Kenji Eno, con Warp, sí. Porque se fue a Saturn, no hizo más juegos para PlayStation. De hecho muchos estaban prometidos para PlayStation y no se lanzaron. Y lo malo es que él trabajó mucho con 3DO, fue la primera plataforma que lo cogió. Y cuando termina, tampoco quiero dar spoiler, cuando termina el juego, deja un final medio abierto. Claro. Y lo que se hizo fue el desarrollo de la segunda parte para la M2, que fue la consola de Panasonic que nunca vio la luz. Switch, así. Y que el juego estaba casi en un 80% terminado. Estaban los videos, estaba la intro, lo pueden buscar en internet, está disponible. ¿Es el 3D, 3D o? 3D la raja. De hecho, está el. Puse el video en el especial de Kenji Eno en el blog del Afro. Y el juego. Después que nosotros conocimos en Dreamcast, fue un planteamiento completamente diferente, weón. Sí. Es otro juego, no tiene nada que ver con lo que era la sucesión canónica de B al B. De hecho, cuando hicimos el especial de Dreamcast y hablamos de Dedo, yo conté la historia weonada que tenía en un principio, que era como, weón, qué mierda estoy jugando. Porque igual esa weá de Kenji Eno era súper cuádica, weón. El weón de verdad que no hizo una conexión en nada entre el 1 y el 2, weón. Nada. De hecho, el padre, bueno, como los grandes desarrolladores, como los Rockstar, weón, se dieron cuenta que en ese momento de su vida estaba pasando por un periodo penca, ¿cachai? Se estaba como separando a la señora, así como un montón de weá, y eso como que lo plasmó en el juego. Entonces, por eso como que el weá valía gallampa, pero en general como que él defendía sus trabajos, como ni pone Kenji Eno, después tuvo un final como muy Rockstar, alejado de este tema, y trabajó como en weá nada que ver. De hecho, el último juego que sacó fue como para WiiWare, weón. Sí, bueno, ya lo dijimos, pero por si acaso hay que explicarlo bien. Él murió este año, que no me acuerdo que le dio, tuvo como, no sé, un infarto, cáncer, una cosa así. Un infarto, sí. Y lamentablemente era un tipo súper talentoso. La verdad es que de un juego, lamentablemente, tal vez para un público que no tenga mucho soporte en este tipo de tecnologías, que se lo saltó, no vivió la época, es muy chico, etcétera, puede que sea un juego extremadamente lento, que la gráfica de cómo está hecho Laura le va a dar risa porque... No está hecha con captura de movimiento, que todo lo hizo al peo, pero en su época no solamente es un juego impresionante, sino que, insisto, dentro de la galería del survival horror o del miedo en PlayStation, eran los que más miedo daban. De hecho, Juan murió a los 42 años, po, joven, súper joven. ¿A los cuántos? ¿42? 42, sí. Puta, man.
Pero ojo que este weón es tan talentoso que el weón empezó a desarrollar juegos en Famicom cuando tenía como 17 años. Sí. De hecho, la primera empresa la fundó a los 19. Así a ese nivel el weón. Es como Yuzo Koshiro, haciendo los Masamaso Sonta cuando tenía como 16 años. Brígido, weón. Y bueno, la talla es que este juego fue localizado en Occidente. Por Acclaim. Por Acclaim. Y esa fue la talla que llegó al quiebre PlayStation, porque habían prometido una cantidad de copias, no las cumplieron y ahí este weón los mandó a la mierda. Pero en la producción, decís tú. Es que sí, mira, compara, Lata, compara esto. En Japón vendió millones de copias y aquí le habían prometido así como unas, no sé, 200.000, 100.000 para la producción y al final salieron 20.000. Una wea así. Obviamente que los mandáis a la chucha, po. Sobre todo una empresa tan chica como Warp, que esta wea le afectaba mucho. Bueno, esto es. Nos fuimos. Yo, mira, probablemente esté sorprendido de lo alto que hemos hablado, pero yo creo que es un juego importante en un género que, aunque no sé, por ejemplo, no sé, no conozca este juego, todo eso, es de un género que en PlayStation, para mucha gente en la época dorada, que cuando conocieron el Survival Horror, cuando se engendró el nombre del género, cuando. Pero ¿sabes qué? Yo encuentro que el tipo de terror de este juego es sumamente distinto a los que vinieron después, los Survival Horror. A pesar que yo siento que en cierta escena Silent Hill bebe mucho. Es que este juego es como, yo lo encuentro como más de investigación que de survival horror. ¿Cachai? Ay, pero por ejemplo, ¿alguna vez has jugado el Alone in New Nightmare? Esa wea se jugaba como todos los survival horror de la época, está forrado en puzzles, pues. Sí, pero es que, puta, es como jugar el Alone in the Dark 1 también. Lo que pasa es que a diferencia de lo, como yo entiendo al NES, porque a diferencia de los survival horror que nosotros estamos acostumbrados, aquí no tenéis como una amenaza constante que te va a matar, ¿cachai? Es que mira, yo encuentro que más aquí el tema interesante no es que... yo no lo encuentro survival horror, ¿cachai? No encuentro un juego de investigación donde la temática, como la atmósfera que crea el juego, es algo parecido a lo que pasó en una serie que se llama Twin Peaks, no sé si la vieron. Sí, sí. Yo cuando empecé a jugar este juego me quedé súper metido, yo no lo terminé. Porque, puta, morí un montón de veces y era como mucho andar repitiendo todo de nuevo, weón. Sobre todo para la lentitud que tiene el juego, ¿cachai? Que eso puede, a lo mejor, a alguna gente matarle como las ilusiones con este juego. Yo, de hecho, no seguí más porque ya llegó un momento en que había avanzado tanto, morí, no pude seguir, ¿cachai? Y empezar todo de nuevo, para mí, no... Pero ese es un juego corto. Pero por eso te digo, o sea, un juego corto y... ¿De cuánto dices tú? Una hora y media. Ya, pues, weón. Y si tú avanzaste una hora y morí, weón, tenés que repetir todo de nuevo, weón. Sí, pues. Ahí, para más encima, no es por nada. Yo no lo encuentro un juego tan difícil porque recordemos que una de las gracias que tenía Laura es que tenía su reloj que te daba pistas de lo que tenías que hacer, pues. Pues a mí me costó. Pero como te digo, el tipo de terror de este juego no lo comparo con una wea de survival horror, sino con un tema más. Como habíais dicho tú correctamente delante, es un tema más psicológico, pero no de esta weá de que sientas que hay una weá persiguiéndote y que te va a matar. Aquí todo el tema se trata más de que no sabes qué es lo que va a pasar. Y ahí está el terror. ¿Cachai? Es el terror de este juego, pero es un juego netamente de puzzle, creo yo. Lo encuentro... súper bonito, encuentro que los FMV son las rajas, sobre todo como los detalles de las paredes. ¿No es cierto que yo no lo sé explicar a nivel técnico, pero tiene esa sensación de que el FMV tiene una calidad superior al FMV normal de Play 1? Que yo creo que ahí está el tema de por qué a lo mejor Laura no salió tan bien hecha, ¿cachai? A lo mejor porque le dieron como mucho más fijación al tema de los... De los escenarios. Pero ya están súper bien hechos. Si mira, si lo único que le puede matar las pasiones a la gente es la lentitud. Chivo. Pero se entiende, ¿cachai? Se entiende para la época e incluso le da al juego como un gustito especial por esa lentitud. Como que, el feeling, la buena. Exactamente. Le da como un feeling y se adapta muy bien al tipo de juego que es. Pues, un tipo de juego como de investigación y como de misterio. Más que terror, de misterio. ¿Cachai? El juego funciona súper bien y puta, la trama igual es cuática, ¿cachai? Entonces es un juego que no es para jugarlo casualmente ni relajadamente, tenéis que jugarlo así bien metido.
Uh-huh. Sí, comparto plenamente. ¿El Jere? Sí, lo comparto con el Nessa. Es raro estar de acuerdo con el Nessa. No, pero ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué? Es que sé que estoy de acuerdo con el Nessa, el tema de la investigación, porque aparte me recuerda mucho, o sea, muchos títulos me vieron después de D. Incluso creo que juegos como que son como más película, como no sé, pues actualmente el Fahrenheit, uh-huh, el Heavy Rain o actualmente el Beyond, tienen mucho de esta wea, ¿cachai? Mucho de investigar, pero dentro de un contexto que ya, como una wea ya por defecto que está. Tú solamente tenés que elegir opciones, ¿cachai? Y si la chuntáis así, va avanzando. Uh-huh. Pero el terror, yo creo que depende de cuándo lo jugaste o quién lo juegue, porque no, como nadie. ¿Sabéis qué, Jere? Yo creo que todavía te voy a dar tu susto jugándolo. Sí, no, por eso te digo, depende de quién lo juegue, porque hay gente que, bueno, no, al terror psicológico no le afecta tanto como a alguien que te está persiguiendo y eso te provoca una especie de estrés. Uh-huh. Pero aquí no, porque aquí lo puedes jugar tranquilo. Y dependiendo de tus decisiones, cómo vaya avanzando, ¿cachai? Obviamente, yo creo que el tema de los juegos de terror, que también bebe mucho, y yo creo que es una super buena fórmula, es como el tema de lo desconocido, weón. Sí, de hecho, a mí, cuando me acuerdo que jugué D, de hecho, la primera pantalla, cuando sale el logo de War, ya esa weón me daba miedo, weón. El logo de War es más feo que tu cara, weón. Pero es súper como, no sé, daba miedo la weón. Bueno, en fin, sí. Disculpen, claro, pero ya llevamos demasiado hablando de ellos. Es un juego importante en la realidad de PlayStation, en la realidad de Saturn también, de hecho, y creo que... 3D, sí, bueno, y 3D obviamente, pero yo creo que aquí lo más llamativo, y que creo que tal vez sea nuestra tarea más linda, o tal vez el aporte más grande que podemos hacer, es subirle el pelo a Kenji Eno, un weón que realmente la llevaba, era bacán, y que... debido a la generación de primera, segunda, de juegos que salieron y ese tipo de cosas, y bueno, incluyendo la propia anécdota del Afro, que tuvieron que copiárselo con copia chilena en una época que no era normal, era un juego difícil de conseguir. Yo lo jugué, tengo que confesar que yo lo jugué mucho posterior a lo que era el Resident Evil, Silent Hill. Yo creo que lo había jugado 99 por ahí. Y puta, en ese sentido yo lo encuentro un juego extremadamente interesante, weón. Y yo lo terminé, le saqué el final bacán, porque es un juego que es corto. ¿Sabes qué? Yo creo que el segundo debería haber sido igual a este, weón. No debería haber sido en tiempo real. Es lo que todos esperábamos, weón. Debería haber sido con Full Motion Video. De hecho, yo creo que el tema de que el Full Motion Video sea de mayor calidad que la mayoría de los juegos de aquella época en lo que refiere a los Full Motion, uh-huh, es que el juego estaba enfocado netamente en eso, ¿cachai? Entonces tenían que dar harto hincapié a que la weá se viera bonita, po. Uh-huh. Porque al final de cuentas es todo el juego así, po. No, y en ese sentido, fuera de los modelos, insisto, hicieron bien la pega. El juego, sí, de hecho el DM2 iba a ser eso, pero bueno. Sí, bueno, cuento de otra historia. Eso sería, de un juego importante y grande, Kenji Eno. Yo lo único que quería comentar que quería hacer, que yo creo que más que subirle el pelo a Kenji Eno, yo creo que es darle el lugar que se merece, bueno. Sí, definitivamente. Porque es un desarrollador súper poco conocido, bueno. Y puta, yo sé que Latax no tiene nada que decir, pero igual podría intentarlo algún día, bueno. No sé, sí, lo va a odiar, weón. Puta, Latax culiado odia todo. Es que mira, weón. Yo el juego, el juego culiado que le mostraste al NES cuando compró la Saturn fue el D, ¿cierto? No, le digo. ¿Contaba en mi casa? Sí, contaba en tu casa, Afro. Sí, era el D. Puta, es más pajero que la chucha, weón. Acuérdate que mi tele estaba mal configurada y la weón se veía mal. Aparte que sí, que se veía súper oscuro, weón. Sí, pero independiente de eso, el juego es súper lento. Sí, yo no sé si tendría la paciencia para jugarlo, weón. Yo no sé si el juego, no sé si sea lento, creo que... Aparte que yo soy terrible gallina, po, weón. Ah, bueno, es verdad, esa weá. Yo creo que me cagaría entero, weón. Sí, te cagaría entero, pero ¿sabes qué? Al ser un tema, un juego de solamente decisiones, no es tan complejo como que tú juguís, no sé, un Resident Evil o un Silent Hill. Pero es que los Resident Evil no dan miedo, po, weón. Pero en Silent Hill, culiado. Silent Hill sí, po. Ya, po, no es lo mismo, po, ¿cachai? No te vas a sentir igual. Es como un tema de decisiones. Si te equivocas, puta, a partir de nuevo, toda la weá. No es tan... Yo no sé, yo creo que los terrores son distintos, po.
Sí, creo que uno te dé más miedo que otro, creo que son distintos. Pero a lo que voy yo es que al LaTeX no le cagaría la experiencia de juego el así como vaya a disfrutar el miedo que te da este juego. A eso voy. No te de estresar. Sí, yo tendría que jugarlo como a las 12 del día. Con 2 litros de Coca-Cola. Con 2 litros. 3 litros, tienen que salir las 3 litros de retornarla. Bueno, eso. Tremendo juego. ¿En cuánto tiempo llevamos la LaTeX, perdón? Vamos en 2 horas 45. Ya, entonces vamos con oro, ¿les parece? Sí, jueguen D. Yo creo que ya para el último, pues, weón. Sí. Bueno, sí, podríamos. Hoy día, bueno, hablamos de super poco juego, pero es que, insisto, PlayStation ha tenido una cantidad de weas tan importante y de hecho, es uno de los juegos importantes, así que yo estoy contento de que le hayamos dado el hincapié que merece, weón. Bueno, entonces. Mientras vayamos avanzando con los juegos más importantes, más nos vamos a demorar, pues, weón. Obvio, bueno, sea como sea, entonces cerremos el podcast del día de hoy con un juego que en todo caso también no tiene la importancia de ni cagando, pero de todas maneras es un juego que. Mucha gente lo jugó. De hecho, es un juego que sí era popular post primera segunda generación de PlayStation para la gente que todavía disfrutaba de juegos 2D y que tiene un historial bastante importante porque incluso quería hacer la mascota 3DO y que es Gex, compadre. Gex 1, weón. Bueno, yo me acuerdo que en varias oportunidades salió el tema a la palestra de Gex en varios podcasts de Gamer Café cuando hemos hablado de juegos de plataforma, juegos con actitud y toda esa wea. Y siempre me acuerdo que. Nunca, siempre ha sido como un paréntesis y nunca hemos hablado de el juego Gex 1. De hecho, cuando hablamos de Gex 2, en el especial de Nintendo 64, por ejemplo, habíamos comentado que no había gustado el 1 y todo, y que el 2 como había sido ese salto a los Mario 64, había gente que lo vivió diferente, dependiendo de la edad que te tocó, incluso no jugó el 1, porque como son de estos juegos de primera generación, no sé, pero yo lo jugué, de hecho lo jugué también en 3DO, porque... era un juego que para la gente que tuvo la cuea de jugar 3DO en Chile, aquí se promocionaba. O conocía a un millonario. De que era la mascota de 3DO. Mm. Cuando llegó la 3DO en Chile, se decía: este es el Mario de 3DO, este es el Sonic de 3DO. Es Gex. Y no lo era realmente, pero lo intentaron hacer de todas maneras. Bueno, la cosa es que es un proyecto que apareció en medio de. Sí, weón, las mascotas con actitud. Y de hecho, si hacemos el recuento de la época con Babsy, con Aeroteacrobat, con todos esos conches de madre, yo creo, personalmente, que Gex se gana el premio al weón más cool con actitud de todos los culiados. Porque este weón... Un cool que nada, puede sobrevivió. La lagartija con lente oscuro, weón. No, aparte que es uno de los personajes cool que sobrevivió en aquella época, weón. Y eso, claro. Eso es muy memorable. Y rescatable, weón. Ojo que después este juego venía con la 3DO, bueno. Sí, pero es que, te insisto, lo intentaron transformar en la mascota 3DO, pero no resultó, bueno. Bueno, la cosa es que el juego había aparecido en 3DO y son de esos juegos de 3DO que sí vendieron caleta, vendieron 3DO y fue importante y todo eso. Pero bueno, la cosa es que el título primero, cuando tú lo jugabas en PlayStation, bueno, el formato que lo habías jugado en PC y lo jugaste bien en CD, al principio, ¿cachai? Al toque... valga la redundancia, el toque del juego, porque weón, Gex, un culiado con mega actitud, así como soy bacán, tiro las tallas todo el rato. De hecho, creo, no sé si ustedes me lo puedan aclarar, creo que la voz de Gex es un actor famoso. Sí, pues es un comediante que se llamaba como Dana Gould. Bueno, la verdad yo no cacho nada de eso, pero era un weón que estaba entrenado para sonar cool, ¿cachai? Era un weón que eligieron pensando que querían tener una voz bacán y todo, y que es un juego de plataformas 2D, lo cual llama la atención de que Sony le haya hecho el paso. Yo creo que simplemente Sony aceptó que saliera este juego por el éxito que tuvo en 3DO. La verdad no me imagino otra excusa para quien ha aceptado un juego de estas características en el año 95 en Estados Unidos. Porque, bueno, yo les quiero insistir, y el Afro se acuerda, los buenos eran nazis con el 2D. Bueno. Eran nazis, no los querían ver. Bueno, la cosa es que el juego apareció en el mercado acá y es un juego recordado porque tal vez dentro de la galería de los juegos 2D o side-scroller occidentales en PlayStation es un juego bastante destacable. Bueno. Es que como que, de cierta manera... Podríamos decir que es un juego que sigue la línea que en un principio lanzó Ubisoft con Rayman, ¿cachai? Claro, es más, con esa línea occidental, ¿cachai? Con esos gráficos que intentan ser como bien
bien pulido y todo, pero no dejan de ser occidentales, po, weón. Yo he jugado más occidental que la concha de tu madre. Sí, po, a mí la diferencia que me daba, que por ejemplo, a diferencia de lo que eran, de lo que fue. Ah, se me fue Rayman, weón. Bueno, el personaje es muy carismático, weón. De hecho, yo, para mí, siempre tuve esa sensación de que de alguna manera fue la primera como puesta en escena del personaje medio badass, que después continuó y llevó a otro nivel lo que fue Conker, weón. Sí, pero un nivel ya mucho más sí, elevado. Mucho más elevado. Pero digo, como fue como el primer como acercamiento, esbozo de este personaje como un poco más, sobre todo con lo que fue en, más adelante en el Enter the Gecko, ¿cachai? Uh-huh. De hecho, yo tengo una talla con este juego, porque fue uno de los primeros juegos que yo vi originales, que lo tenía un amigo mío, el Feña, que cuando le regalaban la Play era su juego original. A pesar de que este juego salió en versión caja larga, lo tenía en la caja más pequeña, y es un juego que disfrutamos mucho, que lo jugamos bastante, y que a diferencia de lo que me pasó a mí con el Rayman, es un juego que disfruté y jugué y lo terminé, weón. Y un juego que hasta el día de hoy me gusta mucho, aunque debo confesar que mi favorito es el Enter the Gecko. Es contigo, bueno, así que sí, eso ya entra a las plataformas 3D, weón. Sí. De hecho, claro, eso demuestra que el juego siguió la misma línea de los Rayman. O sea, hizo un juego 2D y ya pasó al tiro al 3D, weón. Pero pasó porque casi por obligación, weón. Sí, weón. Bueno, la cosa es que el título apareció en PlayStation después de un éxito asegurado casi en 3DO, incluso después salió en Windows, y bueno, yo le quiero recordar de que había tanta fe en la franquicia Gex que incluso los de Microsoft pensaron en algún momento que Gex fuera la mascota de Microsoft. Bueno, si fue así, los güeyes se pelearon por ese weón. De hecho salió en Sega Saturn también, weón. Sí, bueno, sí, salió en Sega Saturn, pero yo creo que ahí no tuvo la particularidad de que ser una mascota, porque con Sonic era suficiente, a pesar de que sí, nunca... Obvio. Nunca salió el Sonic que todos querían en Saturn, pero estaba ahí, ¿cachai? Bueno, la cosa es que el juego apareció en una época de transición, creo yo. Precisamente por eso lo dejaron pasar en el mercado occidental como un juego 2D, esa plataforma side-scroller, muy de una escuela norteamericana de juegos 16-bit, pero aprovechando las capacidades de una consola 32-bit con la cantidad de spray en pantalla, las animaciones. Bueno, hay que destacar que a pesar de que era 2D, el personaje X y la interacción con la etapa era pre-render. Supongo que todos lo hemos jugado. ¿Sí? Yo sí, weón. Bueno. ¿Sí? Uh-huh. Por ejemplo, bueno, tú dijiste, Afro, que te parecía un juego bacán. ¿Opiniones? Sí, a mí me gusta, pero como digo, me quedo más con el 3. Ya. Eso sería. Sé que es que yo encuentro que es un juego totalmente distinto, weón. Sí, es que son géneros totalmente distintos, weón. Son géneros. Entonces, yo encuentro que compararlo. Yo, este es un juego único y, weón, la raja. Lástima que no haya tenido una segunda parte. Así como era. Como 6 Scroll. Claro. Pero a mí, weón, encuentro un juego súper notable. Entretenido. Bueno, quiero insistir, es de una escuela de 16 bits. Sí, brígida. Obviamente, puta, mejor puleado por obvia, cosa obvia. Son más por el lado técnico, pero que como plataformero, bueno, funciona súper bien. El tema no es solamente ir saltando plataforma o terreno en terreno, sino que también descubrir weas secretas. El personaje tiene un montón de habilidades, como pegarse a la pared, ¿cachai? Mira, yo creo que ahí ya mencionaste lo más importante. La gente que no lo ha jugado nunca, Gex es un juego de plataforma side-scroller, como que estaba comentando, que es el típico juego que podéis saltar encima de los enemigos como en Mario, que tiene etapa 1-1, ir pasando el mundo. Las etapas son muy de un estilo medio oscuro, realmente, obviamente, por el estilo cool que quería aparentar, pero por sobre todo, yo creo que lo que diferenciaba a Gex a la competencia, o lo que quería ser único, es porque el weón se colgaba a las murallas y caminaba como Gex, po, weón. Como lagartija que era, weón. Como lagartija que era, exactamente, weón. Eso se marcaba la tendencia de gameplay que tenía Gex frente a la competencia, weón. El weón podía caminar por todos lados. Y además que el juego en un principio te podía parecer lento, pero después cuando agarrabas esa bolita que te hacía sombra, el juego se ponía más rápido que la concha de tu madre, weón. No a nivel Sonic, pero igual era rápido, weón. De hecho, yo creo que hacer un Taz, un speedrun de esta weá tiene que ser entretenido, weón. Sí, o sea, es que, mira, lo que pasa es que cuando ya lo jugaste, no es tampoco un juego complicado, hay que decirlo, es súper fácil. O sea, por lo menos para mí. Yo creo que ya por el tema de que a mí me gustan mucho las plataformas, y ya. Yo cuando tenía el entrenamiento de Mario. ¡Sí, ya le experta! No, pero es que cuando sabes jugar Mario, weón, esta weá se te hace fácil dominarlo, weón. Yo creo que este juego es como, insisto, de una escuela
general de 16 bits. Yo creo que lo metería también con toda esa wea fuera de Mario, o sea, todo lo que había en la época, weón. Pero sí, a diferencia de otros juegos que eran mediocre en gameplay, o esa wea, aquí los weones habían percatado de que tenían que hacer un juego de plataforma bueno y no dedicarse solamente a ser cool, ¿no? Porque el juego de verdad triunfa en ambos lados, pues, en ser un buen juego de plataforma y en ser un juego con actitud. Es buen juego. Hay juegos con actitud absoluta que valen callar, weón. Como el Chester Cheetah tu full, weón. Oye, experto plataformero, ¿te terminaste el Skull Monkey 1? Sí. Sí, weón, bueno, ese juego. A pesar de que, bueno, es que compararlo con la otra weá es como muy ahueonado, así que prefiero que no. Pero fuera de eso, bueno, Gex. Mira, yo creo que a lo más, lo único que podría asustar a la gente que está acostumbrada a una escuela tal vez más japonesa, por ejemplo, es que el juego es súper oscuro, bueno, los verdes están en todos lados, lo cual estaba obviamente hecho a propósito, porque como el personaje era una lagartija y todo, quería patentar... Es un gecko, de hecho, no una lagartija. Bueno, gecko, sí. Es un la... gecko, sí. No, pensé que dentro de lo que es plataforma, así como juego, como les comentaba, ya al dominar un juego como de plataformas clásico... Ya, aquí la gracia que tiene el juego, o sea, y el personaje en sí, es dominar las habilidades que tiene, pues, bueno, porque, como te dijo, el Juan se pega en las paredes, pero no solamente de la forma como lo hace, por ejemplo, cuando Mega Man se arrastra en la muralla, sino que también se pega a las paredes de fondo, pues, bueno, ¿cachai? Yeah. Y se le da otro plus a la wey, puede sacar ítems, qué sé yo. Gráficamente es la zorra, bueno, ambientación es la raja, weón. Bueno. Que sido bien, weón. Sí, súper bien, man. Ha envejecido bastante, de manera bastante decente, o por lo menos bastante respetable, ¿cachai? No, todavía lo voy a jugar sin problema. Bueno, la cosa es que, además de eso, el tema de la actitud, igual, aunque sea repetitivo decirlo, creo que lo hace bien, porque creo que el juego tiene una gracia, no sé si ustedes lo compartan, pero yo supongo que sí, porque si no me hubieran comentado al tiro, que dentro de los juegos de esa índole, triunfó y lo hizo bien. Y es que el personaje, al intentar ser con cool y actitud y soy bacán y weá, el weón habla. Gex habla. ¿Cachai? Sí. El weón hace esos comentarios irreverentes mientras estáis jugando y toda la weá. Pero, ¿sabéis que está nivelado en el sentido de que no te cansa? A mí personalmente nunca me cansó el hueveo de Gex. Porque, weón, les quiero recordar, esa, por ejemplo, el Awesome Possum de Sega Genesis, weón, era como... ¡Chupa el pico! ¡Cállate, por favor! Wapsi 3D, weón. El weón no paraba de hablar nunca, weón. Entonces, en ese sentido, creo que está bien controlado, el juego es entretenido. No creo, no lo siento, uno de los mejores juegos de plataformas de PlayStation, creo que no. Pero sí es un juego competente, entretenido y que de la galería occidental es súper bueno, weón. ¿Latax lo has jugado? No, pero es de esos juegos que me tinca jugar, weón. ¿Te llama la atención? Sí, weón, es que se ve viola, weón, pese a lo oscuro que se ve, weón. Sí, es súper oscuro, es que eso lo hicieron a propósito. Sí, pues, no, sí, pues. Pero se ve viola, weón, a ver esa weá de como de subirse a la muralla y te por ahí, se ve como chorizo. Aparte que el juego igual mantiene todo ese humor, bueno, no sé si humor, pero como que el personaje es sarcástico, weón. Weón, se lo han terminado. No, pues sí, por eso te digo. El final es la wea más. Oh, fuck yeah, de la vida, pues, weón. Es como, weón, chupa el pico, weón. Es una de las características que se mantuvo en el resto de los juegos. Pues esa wea es la raja, weón. De hecho, yo creo que en el 2 ya como que la base va a otro nivel. De hecho, de hecho, el 2 incluso está en esa escuela media conquer que ya empieza a parodiar películas, claro. Cultura pop. A mí me gusta, cuando a mí me compraron el PlayStation, bueno, que fue mucho después de que yo lo jugué y me lo prestaban mi amigo Leo, bueno, que conocía el LATAC, cuando me lo regalaron, venía con el Enter the Gecko, bueno. Y fue uno de los primeros juegos que yo jugué así como en serio, ¿cachai? Lo jugué, lo terminé, saqué todas las weas, y tenía un planteamiento igual que tenía mucho elemento de Mario 64, caleta. Lo que pasa es que, mira, nosotros no agregamos ese juego a la lista porque como lo hablamos en Nintendo 64 iba a repetir, ¿no? Pero sí yo dije, en especial 64, que a lo mejor en PlayStation, como de hecho el juego de 64 era una conversión del de Play, yo creo que en PlayStation el Enter the Gecko tal vez fue más importante para los usuarios de PlayStation porque yo, sin ofender, porque como tú eres medio fanboy de la consola, en Nintendo 64 la guerra estaba medio perdida porque competir con Banjo-Kazooie en 64 igual era como... No sé, sí, weón. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero por ejemplo para la gente que no teníamos 64, diríamos plataforma 3D,
Por ejemplo, yo, para mí, Enter the Gecko fue mi Mario 64 en la época, ¿cachai? Sí, para muchos, yo lo comenté eso, ¿te acordáis? En el especial 64, yo dije que había sido un juego sobre importante para usar de PlayStation. Entonces, yo lo jugué caleta, bueno. A pesar de que, bueno, a ti te dieron esa recomendación porque a mí el tipo me ha demostrado, bueno, descontando Crash Bandicoot, que yo no lo considero un juego de plataformas 3D como Mario 64 y una de esas weas, yo encuentro de otra escuela, nada que ver. Yo creo que mucha gente, ni siquiera tan joven que nosotros, pero sí un poquito más chica, el juego que le recomendaron como el Mario o como el Banjo de PlayStation era Spyro. No el Enter the Gecko. Pero, pero tu opinión, claramente Spyro no tiene nada que hacer con Mario 64. Bueno. No, bueno, de hecho, el Gex tampoco tiene nada que hacer con Mario 64. Pero se parece, no, pero digo, a nivel de competencia, claro, no hay nada que hacer. Pero te digo, para uno que era usuario PlayStation, Enter the Gecko es lo más similar. De hecho, en la misma etapa tenéis diferentes tasks que tenéis que hacer como Mario 64. Tenía ciertas similitudes, claro. Estoy que no, de acuerdo, estoy de acuerdo con Corazo. Yo creo que si Mario no hubiese tenido el personaje de Mario, igual le hubiese echado la competencia. O sea, no, pero mira, sí, es que bueno, estaba hablando de Gex, no Enter the Gecko, porque ya lo hablaba en 64. Pero lo que quería decir es que para los usuarios de PlayStation el juego fue más importante que los de 64. Oye, en todo caso, quería comentar otro aspecto de este juego que, bueno, no solamente de este, que se dio con todos los otros Gecko, que gana caleta con los Full Motion Video este juego. Es que, bueno, estaban hechos en CG y todo, pero tenían ese humor de la época, pero, irreverente. A lo que voy es que, por ejemplo, en los juegos de 64 la weá perdió caleta, bro. Perdió caleta el juego en sí. Sí, bueno, aparte había mucho humor que venía con esa weá. Sí, mucho por eso. Y por mucho eso. Humor con voces. Sí, pues esa es la weá, entonces como que perdió, puta, yo diría un 30% del juego, sí. Pero eso, yo sí, si los que están escuchando juegan este y el resto de los juegos los tienen que jugar en Play, ¿sí o sí? Bueno, ¿a ti Ness te gusta? Dijiste que sí, ¿no? Sí, me encuentro un gran juego, weón. El personaje a mí me agrada bastante. De hecho, yo lo cachaba antes por el juego en 3DO, que creo que igual salió como mucho antes que el reciente Play, weón. Por supuesto, sí, de hecho, cuando salió la versión de Gex de PlayStation, la 3DO ya estaba casi finiquitada, weón. Sí. ¿Caché que este juego lo recomendaban caleta en cibernética, weón? Es que... Yo de esa weá me acuerdo, clarito, porque como yo, cuando de la época de 3DO, yo, puta, tuve casi nulo contacto con una 3DO, pues, weón. Pero sí conocía este juego porque salía en la revista europea, la que hay consola, la hobby consola, y salía en cibernética. Y era un juego que yo quería probar mucho en esa época. Después cuando lo jugué en PlayStation, puta, ahí me saqué el empacho, weón, y la raja, weón. Me gustó caleta, weón. Yo encuentro un juego bueno. Pero no es como de la mejor galería de los de plataformas. Es que plataformas 2D o side-scroller en PlayStation hay unas weas de base a la zorra, weón. Yo encuentro que Geeks es un gran personaje, weón. ¿Sabes qué? Además, yo cuando chico igual me... Bueno, esto es una wea que no tiene nada que ver con el juego, pero yo cuando chico con mis amigos cazábamos lagartijas. Teníamos esa wea de como de cariño por las lagartijas, weón. Entonces, ¿Le cortáis la cola? Se cortaba solo, weón, si el mecanismo de defensa de las lagartijas, pues, weón. Sí, oye, ¿alguno de ustedes lo terminó? O sea, lo había preguntado antes. Sí. Sí. Bueno, el final, bueno, that ending, weón. Sí, bueno, uy, ¿qué te pasó, guachín? No, weón, me dio un retorcijón, conche su madre. Ya, sorry, vengo. Está muy viejo, weón. De fútbol, weón. Y se fue a cagar, weón. Y se fue a cagar, fue como a botar sangre, weón. Eso, weón, yo creo que weón, era obvio que lo querías comentar y que, bueno, el Enter the Gecko ya lo comentamos, que aún es así, que creo que es importante también, pero eso, creo que lo dejaríamos hasta ahí. Y... Oye, es de Crystal Dynamics, weón. Sí, de Crystal Dynamics, que es que está siendo involucrado. Sí, de hecho, se viene, más adelante vamos a ver dos plataformas de Crystal Dynamics que a mí me encantan, weón. Pagan. Sí, weón. Hay algo que comentar, weón. Y eso sería todo, parece que por el día de hoy, po, ¿no es cierto? Sí. Gran consola que es PlayStation, conchito madre, weón. Sí, hablamos de puros juegos, bueno. Sí, man. Bueno, fue bacán haber estado ahí con Latax, a pesar de que no cachaba absolutamente nada, pero por último Latax dijo, me tinca, weón. Por último, y de hecho eso es lo importante, porque nosotros estamos haciendo este especial precisamente porque si usted se perdió esa generación de consolas, recomendarle juegos lo mejor que podemos hacer, así que
que el ATAC también diga que le tinca esta weá es la raja, weón. Y eso estuvo entretenido. Yo le había dicho que ni cagando iba a terminar en el año 95 y todavía nos quedan un par de juegos importantes. Pasa el año 96 y bueno, ahí seguimos con nuestro especial ultra super duper infinito de PlayStation, weón. Yeah. Y bueno, como siempre, Afro y Jere, gracias, weón. Agradezco a usted, weón, la oportunidad de recordar estas maravillas que plagaron mi infancia, sobre todo el D, weón. Aguante que en lleno con chetumare, weón. Bueno, hablamos lo que teníamos que hablar de D, weón. Yo creo que siempre no es suficiente. Vale, ya, weón. Eso, vámonos a saludos nomás. Ya, weón, vámonos a saludos, weón. Vamos a partir con Twitter, que igual no hay tanto, weón. Lo que agradezco mucho, weón. Porque hace frío y me quiero acostar. Frío, estáis loco el hoyo, weón. Acá en Puerto Alto hace frío, pues con chetumario, weón. Bueno, ¿quién la esconde? No, weón. No, yo estoy con ventiladora. No. Ya, empezamos con el cogollo que dice: solo vengo a decir que Clonoa es la zorra. Falta carita. Saludos al cogollino. Saludos al cogollo. Dani Inés. Dani Inés, el fan de todos. Saludos. ¿Cuántas veces el GR ha dicho Mario 64 o Nintendo? En este caleta. Igual no dijiste tanto, weón. En este te... ¿Sabes qué? Mira, para mí, bueno, hay una cosa clara. Para mí Mario 64 es un referente muy grande como para no sacarlo a la palestra. Así que... No, pero, o sea, por ejemplo, el Jumping Flash, había que hacerlo. Había que hacerlo, pues, weón. ¿Cachai? No, y va a seguir saliendo aquí en adelante. Si eso, weón, yo lo iba al tiro. Tienen que pensar que era el juego que todos los PlayStationeros deseábamos, weón. Entonces, siempre las comparaciones son odiosas, lo sé, pero por ejemplo, ahora si habláis del Gex, y si nos adelantamos un poco al Enter the Gecko, imposible no mencionarlo, weón. Es válida el traerlo acá, es válido, súper válido. Bueno, eso. Saludos al fan de todo. Se botice, ja, nada, buena onda, que les quede bueno el pod, está entrete. Saludos al Dani Nespo, compadre, weón. Andy Lizard King, saludos guachines, que tengan excelente semana. Ojalá hablen del mejor juego de todos, Street Fighter The Movie, compadre. Faltó poco, la próxima semana se viene. Okidoki Panic, Street Fighter The Movie, The Game, conche su madre, la guayamara, one, one, one. Y eso, espero les quede bonito el pod y que tengan una buena semana, guachines. Saludos a Toki. Saludos. Onis82, saludos a todos los cabros y damas que escuchan el podcast y a ustedes por este esfuerzo. Saludos, Onis, gracias. Saludos. Cabezón89, bacán, ya están llegando a una época un poco más conocida para mí. Saludos, chiquillos, he disfrutado careta en especial. Bueno. Qué bueno que les haya gustado, Cabezoncillo. Bueno. Saludos, Cabezón. Saludos. Fraud888, no creo que lleguen, pero para pa juego maestro y la wea. No queda tanto. No queda tanto. Saludos, Fraude. Chris Monster. Saludines, póngale bueno al podcast. Saludos al Chris, compadre. NC Eon, esperando al 99, pero cuando hablen de Demon World. Y es verdad lo de Hermie Hoverhead, su música es igual a New Super Mario Bros. Es que yo te di el comentario de que esa weá de ta 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 era tiri ti ti ti. Saludos al León. Juan Belfort, saludos a todos y mil gracias por todo lo que hacen por los videojuegos. Gracias, compadre. Bueno. Saludos. Saludos, Guachín. Es nuestra pasión, loco. Castor Troy dice: supongo que llegan a Suikoden. El primero no. Es genial. No, la otra semana también. Sí, la otra semana. No, el próximo podcast de PlayStation va. Sí, bueno. Dice también: por cierto, al igual que Azure Dreams, Suikoden lo jugué por lo de Psycho Mantis en Metal Gear Solid. Ah, y Suikoden es más entretenido que Final 7 y Final 8. Como el chico buleado. Saludos a Castor, weón. Gasto. Eso sería Twitter. Ya, pues vamos a Fase Box. Bueno, primer saludo, bueno, los tengo ordenados de una manera más random que la chucha, así que no me culpen. Primero viene Juan Díaz, que dice: saludos, que les quede la raja del pod de Nocquine. Salud, compadre. Después viene Gustavo Alejandro Jorquera, que dice: saludos para todos, jo, jo, jo. Espero que la estén pasando bien grabando este pod. Saludos desde Villa Alemana City. Compadre Villa Alemana, saludos. Grande, bueno. Después viene Stefan Dendich, ratoncito, que dice: la Fox, chicos, puta, nombrar los juegos que jugaba en PlayStation es algo muy extenso y todavía me faltan, pero en ese tiempo viví a lo máximo la PSX, tan solo con decir que el listado de juegos favoritos de PSX, PS, conchetumadre, está
Wild 9 y The Neighborhood, que se me fue en collera en un live, pero en fin. El PlayStation consola era Fox, de hecho, una anécdota, yo me gané una PlayStation en el liceo con este asunto de las alianzas. Hicieron una especie de torneo de PlayStation de un juego que supuestamente nadie jugaba y era el Blood Roar 1. Al ganador le daban puntos y como premio especial una PlayStation y terminé por ganármela. Eso, saludos cabros y nunca cambien, se les quiere caleta. Un gran saludo de parte de Union Fighter para usted y Postdata. Para otra, si se puede, invítenme para hablar de cosas underground de la consola como la tarjeta aceleradora 3D, que solo se le distribuyó en ciertos países. Puta, eso ya sería... Si llegáramos a invitar a alguien, ya sería para el último, bueno. Pero bueno, saludos para él. Y bueno, bueno, que, sí, me, bueno. Que me digan de que te ganaste un PlayStation en la época jugando Rodri Blood 1, en la baja, güey. Sí, y aparte, bueno, en el colegio era eso, con el nido de águila, güey. Claro, que sí. Regalaban PlayStation, güey. En mi colegio con cuevas te ganas un Famiclone, güey. En cachureos todavía regalaban Super Nintendo, güey. En su colegio estaban regalando Blade, güey. Sí, güey. En fin, saludos. Mejor viene Eduardo Muñoz, que dice: no cacho ninguno de los juegos que conversaron. Oh. No obstante, estoy sobre ansioso por informarme más que nada y gracias al anterior pude probar el Hermi Hoverhead y el concepto repiola y de los controles es verdad, fueron 2 segundos y me acostumbré al toque, ¿veis, Jere? Ahí estamos, sí, po, sí, po, como todavía, sí, po, saludos a Jere, Hayama, Latax y Ornei para Froquito, ojalá estén muy bien y éxito de todo y asumí. Saludos, guacho, vale. Gracias por los saludos. Saludos. Después viene Jaime Chingoni Morales que dice: lo único que diré es que en esta oportunidad es desear un buen viaje a Hayama Allende en Japón y mucha suerte y vas a la bacán. Puta. Ese sí. Es tu fan, pues, weón. Mándale saludos, sí, a tu fan. Saludos a Jaime. Oiga. Hayama Allende, hijo. Sí, weón. ¿Por qué Hayama Allende, weón? Nunca había escuchado a esa weón. Escucha el post de Colemono, weón. Después viene Gonzalo Delgado que dice: saludos, se viene la semana del Next Gen. Sí, pues. Va a salir el lanzamiento de PlayStation 4, weón. Saludos, weón. Pero igual esa weá es cuática, weón. Estamos a punto de una nueva generación y en verdad yo creo que ninguno está caliente con la weá. Yo no. No, de hecho, yo cacho que el único juego de esta generación que tenía caliente es Killer Instinct, pero más que nada por curiosidad. ¿Por qué es Killer Instinct? O sea, solamente por eso, porque... Pero weón, no podéis lanzar un juego culiao que ni siquiera va a tener modo arcade, chupa el pico Microsoft, eso. Bueno, eso. Después viene Jataniquén, Ricardo Guerrero, que dice: buena, guachina, te seguro que dará a toda nalga el podcast. De 1995 no cacho casi nada porque tenía 4 añitos. Oh. Ya, weón, la weá. Me siento viejo, chero, weón. Y todavía jugaba a las polcas y con el Atari 2600 que había en la casa. Pero de seguro hablarán de juegos en la raja para atrasar en el Epseguayo más cercano. Saludos a todos los presentes y ojalá este lata y el domingo todos a votar al marzo 2014, conchetumadre. Oye, la campaña del marzo 2014 se fue diluyendo en el tiempo, weón. Faltaron, es que, no, compadre, lo que pasa es que está tan sucia la política, weón, que no vale la pena. 2018, compadre. Qué alegría ya viene. LOL. Bueno, después viene Pierrock Balof, que dice: saludos, cabros, que les quede bien el podcast. Disfruté de Nintendo 64, PlayStation 1 y Dreamcast, pero nunca está de más escucharle algún juego que me haya perdido. Saludos. Saludos a Pierrock y ojalá que conozca juegos nuevos. Saludos, compadre. Después viene Carlos Mariangel que dice: buena, cabrón, lo esperaba, grande su trabajo, saludos. Saludos. Después viene Emilio Plaza que dice: saludos, cabrón, si es que llegan a Suikoden, que no llega a Moja, lo que puedo comentar es que yo tuve la mala cosa de jugar al 2 primero, así que el 1 me pareció malito en mi adolescencia, puta, sí, puede ocurrir. Así que lo agregué hace poco a mi backlog eterno. Saludos especiales de Hayama, que le vaya excelente en el viaje y que les quede bueno el pod. Muchas gracias, amigo. Saludos. Saludos. Después viene Topa Fighter que dice: hola, cabrón, ojalá hablen de Eres Bajo, Advanced VG2 o el Elemental Gearbot. Puta, hay un par de ahí que está en la lista, weón. Sí. Saludos, weón. Saludos. Después viene Marco Alejandro que dice: buena, cabrón, soy Rorchach y hace mucho que no pasaba dejar un saludito por estos rumbos. Sin embargo, no me pierdo de sus podcasts que hacen más agradable la estadía en La Vega. Buenísimo este especial de una de las consolas que más disfruté en la vida. Recuerda que fue la Navidad de 1996 cuando esperaba de regalo algún jueguito para mi Super Nintendo y oh my fucking god, exploté cuando llegó mi querida PlayStation. Bueno, bacán por mi hermano que me la compró y aprovechando de sacarme una foto justo en el momento en que abrí el regalo inmortalizando mi cara de una Play, conchetumare. Que la suba, que la suba. Que la suba, sí, weón. Bueno, queremos subirla, foto, weón. Sí, espero tengan una muy buena semana y que el pol les quede la raja como siempre. Gracias, weón. Gracias, compadre, weón. Y después viene Okidoki y dice: saludos, cabros, qué bueno que volvieron. De esos años 95-96 recuerdo haber jugado un montón en primer persona, No Storm, Wild Arms, Advanced Variable Geo, Soy Coin, Azuka 120, Baraba, entre otros. E incluso
Intenté jugar el Angelique Special, pero el idioma me la ganó. Uy, ahí joteando, guachines. Eso sí, la mayoría no lo jugué de forma cronológica y los juegos solo me llegaban y lo arrendaba. Y mi política era, si parece japo, los juego. Sí, de hecho, la política así era para mucho. Sí. Espero les quede la raja el pod y saludo al staff e invitados. Saludo a Doki. Saludo a Doki. Después viene Diego Ruiz Folía, que dice saludo a todos los presentes. Siguen así y que les está quedando la raja el especial. Oye, esto saludo, idea. Saludo. Rodrigo Benavides viene ahora y dice, buena cabrón, espero que se encuentren de lo mejor. Estuve recordando algunas cosillas relacionadas con la PlayStation y me acordé que por acá, en Parque San Francisco de Puente Alto, un videoclub se puso con la Play en el año 99 aproximadamente para jugar y esa wea mató al local de juego arcade. Eran filas para jugar PlayStation y a nadie jugaba en las máquinas. Quizás en otros lados pasó igual. Yo ya había visto la Play antes, pero según mi experiencia de ese año ya se masificó a full. Nosotros habíamos comentado que 98-99 fue cuando ya se masificó la hueá, cabrón. Cuídense, muchachos, y ojalá este capítulo les quede la raja. Salud. Gracias. Saludos. Después viene Edu Bruja Lechuga, que dice, buenas chicolines, que les quede hermoso el pod. ¿Hablarán algún día al futuro del juego del Pato Donald? Ese era la cagada. ¿Con cuál? ¿El con cuartes? Nosotros lo hablamos en especial de... 64, creo. No, y sí, lo hablamos creo en el de Dinkas también, weón. Si está en la lista de los que no va a hablar, disculpe amigo. Pero es porque ya lo hablamos, po. Es por eso. Bueno, saludo. Después viene Sebastián Saldaña Aldea, que dice, hola, por si a alguien le interesa ver diferencias de juego entre PlayStation y Sega Saturn, pueden poner en YouTube Battle of the Boards. Oh my god. Y un usuario tiene alrededor de 100 videos mostrando las diferencias de juego en cada consola. Enfermo culiao. Que les quede la raja el podcast. Saludos. Postdata. La otra vez pregunté si hablarían de Valkyrie Profile. Me refería a si hablarán de él en su momento. Sí, sí, vamos a hablar de Valkyrie Profile. Eso. Saludos, man. Saludos, guacho. Después viene Simón García que dice: un saludo para el señor Nest32. Ja, ja, ja. ¿Qué? 32, pues, weón. Ah, lol. Saludos, concha de tu madre. Y ojalá que les quede lindo. Ahí tenéis, Nest. Saludos. Después viene Freeman Powen, el fanático de Nintendo 64, que dice: saludos chicos, el pod ha estado increíble. Para mi sorpresa, no ando tan perdido con los juegos que han mencionado. He visto y jugado por lo menos la mitad de ellos. Grande Freeman Powen. Sobre el pod anterior, me molestaba cuando comparaban Jumping Flash con Mario 64. Ahora mismo son juegos completamente diferentes. Buena onda para todos. Nosotros, yo lo quiero comentar y lo quiero volver a repetir: la comparativa con Mario 64 y Jumping Flash es porque al Mario 64 se le atribuye ser el primero de plataformas 3D. La discusión iba por allá, ¿cachai? Nosotros, de hecho, intentábamos subirle el pelo al juego por eso, pero la comparativa pero entre igual, juegos pero... en sí no era. Primero, no seas tan fanboy, pues, bueno, por favor. Sí, bueno, eso. Saludos, weón. Bueno. Saludos. Y el último saludo de la noche, CyberMac17 dice: grandes cabros, mi niño interior está listo para el combo de nostalgia en el hocico. Independiente de los juegos que ven hoy, ojalá mencionen los discos de demos que venían con la consola, los cuales eran la raja. Un saludo para todos, que el podcast que les quede de Fox. Saludos. Saludos. Yo creo que los discos de demo a nivel así como específico, podríamos detallarlos más para el último. ¿Los discos demo? Mm. Sí, bueno, como la típica talla de la revista europea es que venían con la guas palpo, weón. Claro, te cagan. Eso sería todo por el día de hoy. Nuevamente agradezco a Lafro y a Jere que esté con nosotros. Loco, lo pasé la raja, gracias a usted. Y lo que quiero decir, bueno, como ha escuchado el saludo, yo no aseguro nada, pero tal vez, este es mi último podcast antes de irme a Japón, así que si no llego a grabar el próximo set de PlayStation, bueno, como siempre, gracias por los saludos y se le mando saludos a todos, bueno, vale. Y los cabros algo harán. Sí, bueno, algo haremos, bueno. Eso. No sé qué, pero algo. Sería si vamos a hacer algo, tranquilo. Maravilloso. Grabamos de Japón, weón. Sería un podcast internacional, primero de Argentina, después de Japón, loco. Podría ser, pero tendría que cachar cómo está el wifi. Eso. Saludos, cabrón. Eso, weón, ya. Así que nos vamos a la chucha, weón. Aguante que en lleno, loco. Y eso, pues, que tengan todos bonita semana, pásenlo bien, estudien, trabajen, hagan la hueá que quieran. Y tengan sexo, man. Tengan sexo anal. Oye, y nuevamente gracias, ¿cómo se llama el compadre que te regaló el PC? @peras. @perra, buen grande, weón. Ladrón de peras, por loco, ladrón culiao. Saludos a él también, que siempre manda saludos por el podcast de Culiao Mono, compadre. Sí, man. Bueno. Bueno, ahora que me acuerdo, también iba a dar otro agradecimiento, bueno, agradecimiento público al Afro, weón, que por fin me llegó mi jueguito, weón. Ketsui, grande Ketsui, compadre, weón. ¿Sufriste, weón? Sí, sufrí, weón, se demoró como 3 meses en llegar, weón, culiado, weón. ¿Qué tal, weón?
que estaba en preventa, weón. Sí, weón. Así que eso, weón. Disfrútelo. A eso voy ahora, weón. Eso, nos vemos, cabrón. Nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere. Y eso, cuídenselo. Chao, chao. Un abrazo. Chao, cabrón. Chao. Chao, cabrón. Who is this tiny dino? Bad green, but he ain't me. Cool shades on a fighting machine. Whipping tail, spitting fire. He's a wizard of a lizard killer gecko for hire. He is a Gex! T-Rex? He's Gex. A pile of